Vale. Uy, pues va a ser que cambio de cámara. Espera, va a ser que cambio de cámara y que te doy voz. Muy buenas noches, Wargamers, ¿cómo estáis? En este caso, estamos hoy en Málaga Wargames, el señor David Azofra y un servidor. Y como veis en el título, que bueno, aquí pone Mortal Realms, pero en realidad esto lo vamos a cambiar después, pues la idea que tengo yo hoy es de hacer un tutorial. Bueno, tutorial. A ver, yo voy a hacer chipping y voy a hacer weathering. A nivel inútil total, o sea, mi nivel, básicamente. Pero mientras tanto voy a intentar en el otro ordenador grabar para hacer un tutorial o tener tomas para hacer luego un tutorial que he visto en internet de un maquetista que está muy bien, la verdad, y que está muy bien aplicado para nosotros y que ese material debería estar en castellano también. Para que lo disfrutéis vosotros. Ahora, no prometo cuándo vaya a subir estas cosas porque soy un inútil pintando, ya lo sabéis. Así que dicho esto, muy buenas a todos. Y ¿quién estaba por aquí que he visto yo? ¿Software puede estar por aquí? No, Was of War, vale. Y nada, y deciros pues que estamos tanto en Twitch como en YouTube y que elijáis la plataforma que más os mole, ¿para qué decirlo? ¿Cómo pasa el tiempo? 3 meses ya en Twitch. Sí, a ver si cobro. A ver si me paga Twitch para que Buenas vamos a noches, engañarnos. mozos. Y alguna moza que haya. Pues ¿Qué eso, tal? y dicho esto, me voy a cambiar a esta de aquí, ¿vale? Y estas son las tuberías que pinté el otro día. Creo que las pinté con vosotros en directo y tal. Vale, guay. Vale, le di al botón que no era. ¿Te has desuscrito? Muy mal, muy mal, muy mal. Como siempre, os invitaría a que le deis a compartir. Yo qué sé. En fin, ya sabéis cómo va todo el rollo. Bueno, esto lo vamos a reservar después. Estas las pinté, además las pinté con spray de este del chino, del malo, del de andar por casa. Además lo tenía ya súper, casi sin potencia. Se había ido casi todo el gas y entonces lo que hizo fue escupir nieve, la verdad. El de compartir que sale con mensaje normal. Ah, vale. Mira, si lo veis aquí, no sé si se va a ver el nivel de detalle. A ver. Si esto quiere enfocar. Tiene aquí los típicos puntitos. Ahí. Los típicos puntitos que decís todos de es que me ha quedado aquí granulado, me ha quedado no sé qué. Pues sí, esto ha quedado. Lo que pasa es que como es escenografía y le quiero dar textura y demás, pues como que tampoco pasa nada. ¿Vale? En este caso. Por cierto. En un futuro cercano. Haremos la demostración. En este caso tengo que tomar la toma. Tengo que tomar la toma, perdón, tengo que hacer la toma de lo que sería, por ejemplo, un lavado de tinta, en este caso las Intensive de Greenstaff Wool, y el mismo lavado, pero, a ver, por lavado quiero decir una capa, ¿vale? De las Contrast, para que vierais la potencia de pigmentación que tienen. Esta de aquí es diluido en agua. Vale, esto es según sale el bote. Y el mismo proceso. Diluida en agua. Además, este azul tiene la cosa de que, como dicen por aquí, es un azul de cómic. Y esto sería pues normal. Por cierto, Azufra, que no estoy compartiendo contigo la pantalla. Pero Ay. te estoy viendo en el vídeo. Bueno, da igual, por si se mete Chuf, alguien más, total, mi Gepeto tampoco hace falta que se vea mucho. chuf. Puedo compartir ahí esto, el directo, y por lo menos también tienes el chat aquí y tal, por si alguien se mete y está con el móvil. ¿Qué le has echado? ¿Tinta sagra sin hulo en las tuberías? Pues no, mira, las tuberías las cogí y hice fue spray blanco, ¿vale? Del malo en este caso, pero bueno, porque era el que tenía a punto de gastar. Y lo que hice fue echarle. Si no me equivoco, usé tres contrast. Usé contrast de esto, ¿cómo se llama? Las que tenía aquí para probar. De marrones. Usé la Gilliman Flesh, que esta es como para carnes. Luego le eché la Snakebite Leather y le eché al 50-50 con agua. Bueno, al 50-50 con agua no, más bien un 2-1, ¿vale? Dos gotas de contras, una gota de agua del Saigor Brown
para directamente hacer este efecto. Y luego lo que hice fue meterle un pincel seco de naranja y meterle otra vez con el Saigor. Entonces se ha quedado así este, sí, este marrón naranja oxidado reventado por todos lados. Y entonces Tiene buena pinta. Y el azulito, así como base de color, está muy bien. Luego se puede trabajar para desgastar un poco y avejentarlo, sí. pero es un color muy bonito. En parte es un color muy, muy vivo Mira, y aquí que hace tengo. buen contraste con el cobrizo. A ver, aquí tengo los Es casi un generadores. turquesa ese azul. ¿Eh? Es casi un turquesa. Sí, además es que le eché, si no me equivoco, le eché también una base turquesa. Aquí tengo los generadores, ¿vale? Que me pinté. Los pintamos en directos anteriores. Y claro, al haber pintado estos generadores de este color, pues tuve que pintar las tuberías para que casaran más o menos. Más o menos, que tampoco hace falta hacer la línea de moda de primavera-verano de Necromunda. Uy, cuidado, que te oye Darth y la liamos. Buenas noches a todos los que estáis entrando. Azazel, Calidot, Pablo. Pablo el Marqués, el mejor césped de la comarca. La Cueva del Pintor. David, Pablo, Kumbal, Kumbal de nuevo. Kumbal está enseñando a todas horas. Javi Osado. Genial, Sorrento, bonito. Raúl. Inadena V21. Qué guay. Buenas noches a todos. Bueno, pues la idea hoy es hacer un poco de, en mi caso, es pintar un poco de detalle, ¿vale? En este caso, pues voy a aprovechar esta pieza porque va a ser más sencilla. Estas de aquí, por desgracia, todavía les tengo que meter muchísimo. Le tengo que meter muchísimo weathering. O sea que esto lo voy a reservar para luego. Y por weathering quiero decir que las voy a tener que manchar bastante. Voy a tener que. Incluso los huecos en los que se me han quedado así un poco. Tal. Si no quiero dedicarme tiempo a pintar, lo que voy a hacer es meterle ahí seguramente matojos. Voy a hacer ahí. Como si fuera musgo que ha Sí, nacido. voy a ver lo que tengo por ahí y hacer ahí musgo. Vamos a trabajar. Madre mía, si es que esto parece un tutorial de pintura. Voy a trabajar un poco toda la teoría. Teoría, entre grandes comillas, ¿vale? Algunos de los truquitos básicos de. Para hacer el chipping, para hacer desgastados, desconchones, óxidos y demás. Obviamente, el problema, por ejemplo, es que esta pieza, pues. A esa escena le falta decoración orca. Ven acá y me lo dices. Mi hacha sierra te responderá. Voy a hacer técnicas básicas con pincel, con esponja y con palillo de dientes. ¿Vale? El palillo de dientes no la conozco. No. Max enseña, Max entretiene. No, tú seguro que sí la conoces, lo que pasa es que no te había dado cuenta hasta ahora de eso. Llegaremos al Pablo, fondo. te juro por Dios que si tuviera tus plantas, le ponía las plantas trepadoras. Pero como no las tengo, me las voy a tener que fabricar y como que me da mucho palo. Sin ánimo de ofender, me da mucho palo. Hola, Pío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hala, ya le pego una hostia a la cámara. A ver, ¡Tarán! cámara 1, enfocando escenografía. Vale. Bien. Pues nada, vamos a empezar a grabar. Y. Grabando. Perfecto. Vale. Pues lo típico. ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando vamos a pintar? Pinturas, pinceles, ya sabéis, y una paleta húmeda. Y música, que es lo que me falta a mí. Ah, bueno, ya, sí. Winamp, porque soy de los que usan Winamp. Sí, amigos. Yo es que Winamp. música hasta que no me pille Clear. una clave, o sea, una clave, hasta que no me pille una suscripción a Epidemic Sound, y aún Claro. así, seguro que si pongo la música va a estar demasiado alta. Claro, sí. El truco de la música siempre, 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 siempre es que sea ambiental, o sea, que sea una cosa que acompañe, pero que no sobresalga. A ver, tengo música ambiental sin copyright, pero siempre que la pongo parece, suena muy alta. O sea, Pues yo será la porque pongo. te pilla más por ahí el programa de captura, te pilla más. Sí, yo creo Hay que es que poner el audio. como va directamente a la música de escritorio, pues me la llega. Pues probar un poquito, hacer unos vídeos, hacer una media docena de vídeos Ajá. probando y luego dejarlos en privado y que te demos opiniones. Veremos a ver O si en directo, en plan pruebas, o sea. luego durante el directo me vais a dar opiniones. No, Vale. no tanto en directo, pero sí voy a lanzar un vídeo de 5 minutos poniendo la música a dos volúmenes. ¿Cómo se oye mejor? ¿Al primero o al segundo? O algo así.
Pero eso, la idea es que cuando tengas una suscripción alguna o tengas un repertorio de música libre de derechos. Albertuso, tengo tu caja ahí arriba. Es verdad que me pusiste cositas azules. Me la voy a ver después porque seguramente el weathering lo voy a poner después y lo voy a mirar, ¿vale? Y la voy a decorar ahí los musgos y demás historias. Lo veré, lo veré. Hola, Curro Design. Vale, bueno, teoría básica de hacerte una caja, lo diré. Una paleta húmeda, ¿vale? Ya, es que estos ya lo habéis visto 100.000 veces, pero bueno, a ver. Un tupper, ¿de acuerdo? Un tipo de esponja, en este caso para separar, pero podéis usar la esponja del baño, podéis usar la esponja del baño vieja, obviamente, podéis usar el estropajo que ya esté para tirar, cogéis el amarillo y lo ponéis, podéis coger una bayeta, ¿de acuerdo? O incluso podéis también coger papel de cocina, ¿de acuerdo? En este caso yo tengo esponja y papel de cocina. Bien, se humedece bastante. Se humedece bastante, pero que no haya exceso de agua. Aquí muy poquito exceso de agua que va a caer, pues se deja tal como está. ¿Bien? O sea, tiene que estar húmedo, pero que no tiene que estar rebosante de muchísima agua. Hay mucha gente que sí que lo hace, que pone y lo pone rebosante de agua. El problema que tienes con eso es que como no tapes bien Con el papel con el papel, te hace piscina. exacto, te hace piscina y la lía. Vale. Papel. Pues, a ver, si os cogéis la paleta de húmeda que os viene con el papel especial, está muy bien. Si no, pues tenéis papel de cocina, o sea, papel de horno, ¿vale? Que os venden un buen rollo. Pues. Inciso, el papel de cocina normal del bazar vale más o menos 80 céntimos o 1 euro, un rollito de 30 metros. 30 metros. O sea, eso, que no es dinero. Bueno, yo os aconsejo que os pongáis de acuerdo con vuestra madre, ¿vale? Porque 30 metros va a ser la vida y, no sé, le regaláis el La resto. última paleta que me he hecho yo, porque la primera que me hice pues era más de cosas de casa, cosas que pillas, vas pillando por casa, fue unas bayetas de las amarillas del bazar, de estas amarillas de fogón, que venía como unos 90 centímetros de bayeta o algo así, 1 euro, el rollo de papel de horno, 80 céntimos, y un tupper, en mi caso, una caja de bombones que tuve con todo el dolor de mi corazón que acabarme. Y no quería, no quería acabarme los bombones, pero Con yo todo el dolor de decía. tu corazón, Es por vuestro bien, vale. es por vuestro bien, es por vuestro bien. Y al final me los tuve que comer. Pero una cajita de bombones de las de Ferrero, que es planita y tal, pero hay mucha gente que está utilizando, bueno, cualquier tupper que sea bajito y tal, de helado y algo así, con todo el dolor de vuestro corazón, tendréis que comeros el helado, pero paletas perfectas salen de ahí. O podéis comprarla, que bueno, que solo cuestan 20, 30, pero bueno, cada uno Bueno, a su gusto. hay gente que quiere el Kickstarter. Lo A bueno su que gusto. tienes de fabricarte una paleta húmeda es que la puedes hacer tan grande como tú quieras. Vale, Exactamente. luego hay dos tendencias. Hay gente que, obviamente, ambos sitios te dicen, humedece bien la paleta, humedece bien el papel, ¿vale? El papel ya está humedecido, si tú pones aquí el dedo, pues notas el fresquito de debajo y lo que va a hacer sobre todo es mantener la pintura húmeda, sobre todo si lo tapas, porque tú necesitas una tapa, ¿vale? Bien, hay gente que te coge y te humedece y te da la vuelta otra vez. Hay gente que no. Yo todavía no he encontrado la explicación química, física del asunto, ¿vale? Porque se supone que aquí hay una teoría de biología acerca de esto. Pero vamos, en mi caso yo humedezco los dos lados porque así tengo la paleta un poco ya, o sea, cuando dejo la pintura ya la tengo un poco humedecida y tal. Pero bueno, también es verdad que hay uno de los dos lados que tiene un poco de cera, ¿de acuerdo? En algunos. Por lo menos los que yo compro sí que viene uno de los dos lados que viene con un poquito de cera. No es parafina, sino que es algún tipo de cera para la cocción y demás. Y bueno, pues ese lado es donde la pintura va a resbalar un poquito más. ¿Bien? Vale. Luego lo que nos aconsejan, obviamente, es que usemos un pincel fino. Un pincel de detalle. Sí, la paleta con el plástico del número 1, exacto. Eso es lo que hacen muchos. Vale, lo que vamos a hacer es deslizar y demás. Entonces, ahora el tema es, las tres técnicas básicas para hacer un poco de chipping. Bien, por cierto, esto ya voy a cortar aquí. Detener la grabación e iniciar otra vez. Vale, las tres técnicas básicas de chipping que nos dan es la primera la esponja,
que muchos la conocéis ya, se requeriría pues una esponja, que debería de tener yo por aquí alguna, debería, y unas pinzas, que eso sí que tengo por aquí. Lo de las pinzas es porque viene mejor para... aquí está la esponja. Vale, la típica esponja de blister. La típica esponja de blister, y si no, las esponjas de cualquiera de los... bueno, lo he dicho, la misma esponja que estás usando para aquí, la esponja de andar por casa. Y lo que se aconseja es que la destroces un poco, ¿vale? Para que no sea uniforme. Esto lo puedes hacer con los dedos, lo puedes hacer con la pinza, como tú quieras. Bien. De acuerdo. Vamos a destrozarlo un poco. Luego necesitas elegir una... Básicamente es para que no sea uniforme. Y lo que vas a hacer es técnica de pincel seco con esponja. ¿De acuerdo? Como podéis ver, las técnicas de pincel seco con esponja, con la tontería, seguimos usando esponja. Hay gente que te va a decir, yo hago el chipping con productos de esto, ¿cómo se llama? De aerografía. Usan, por ejemplo, el chipping de Vallejo y demás historias con el aerógrafo. Sí, se puede hacer. Aunque dependiendo de la pieza que vayas a pintar, entre que haces el enmascaramiento, tal, no sé qué, limpias, recoges y vuelves a dar luces y demás, tardas menos haciéndolo con técnica de esponja, técnica de pincel o técnica de palillo. ¿Bien? Vale. De hecho, la técnica de palillo se podría hacer también con la que hemos dicho. Bueno, pues aquí lo que nos aconsejan es que cojamos una pintura clara. En este caso, pues tenemos un marrón, un óxido y demás historias. Pues nos podemos ir, por ejemplo, a un naranja. ¿Vale? ¿A qué interactivo es tu amigo el chipping? Exacto, sí, hay pinturas especiales, hay pinturas incluso diseñadas con esa gama de para hacer chipping. Vale. Sí, no es que no funcionen. O sea, sí, acá Interactive tiene buenos productos, Vallejo tiene buenos productos, muchas empresas tienen buenos proyectos. El tema es eso, que hay veces que necesitas hacer algo, poquita cosa, y dices, venga, pues con esto tiro. Si no, vas a hacer y que, esto, y que estamos empezando un buen producto en el hobby. Y acá, por ejemplo, te hace mucha labor, te ayuda mucho, te ahorra tiempo. Como diría César, es un ganatiempo, es un compratiempo. César de acá es un compratiempo. O sea, los productos te ayudan a ir más ágiles, más rápido. Pero hay muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, muchos productos. Partiendo de la base del chipping, sobre todo, es que vamos a contar con que vamos a pintar esto y no lo hemos usado aerógrafo. Claro. Si no hemos usado aerógrafo, pues no he usado todavía los lápices de acá. Bueno, no he usado ni los lápices de acá ni ningún otro todavía. Vale, pues nada, vamos a secar. Como se nota que tengo la pintura diluida en agua. Vale, hasta que casi no toque. Ahí. Y ya lo que nos dicen por aquí, por ejemplo, es que vayamos primero a los bordes, ¿vale? Lo que se llaman las iluminaciones. También, obviamente, uno de los consejos principales es no hagas chipping en zonas en las que no vas a poder pintar. Por ejemplo, si tienes un tanque y una torreta, pues no le hagas chipping debajo de la torreta si la vas a tapar con el tanque. O sea, ahórrate trabajo. Aquí, por ejemplo, sería lo más básico que hagas el chipping en bordes, en esquinas, allá donde golpean, etc. Buscar las zonas lógicas donde aplicarlo es también un trabajo. O sea, no le vas a poner un desgaste en una zona interna, pues porque no tiene sentido. Las zonas que se desgastan son las externas. Entonces, en vez de ponerlo en un panel plano, lo vas a ver más fácilmente en una esquina, en un reborde largo. El Mortal Kombat 1 y el 2 está ahora en la web de Salón. Sí. Dice el Bertuso, pues si no lo habéis visto, el Mortal Kombat número 1 y el 2 está ahora a la venta en la web de Salvat por 10 pavos. Sí, lo vimos ayer ya. ¿Ah? O sea que el 1 ya no sigue a 2, sino que lo han subido a 5. Bueno, tampoco es... No. El 1 está a 10 euros y el 2 está a 10 euros. El 1... Ah, vale, ya te he entendido. O sea, si quieres más Mortal Rems... Que el precio promocional es literalmente promocional. Que se acabó el precio promocional. Ahora ya no es precio promocional. No, ahora es precio normal. Ya han vendido todos los que tenían y la siguiente remesa ya viene al precio normal. Me parece normal. A ver, eso es lo que han hecho todas las editoriales siempre. Lo que pasa es que, como yo llevo sin comprar de editorial desde claro, la Rakuka,
Sí, nos da la impresión de que todo lo que están haciendo en torno al Mortal Rays o al Conquest nos llama más la atención y en realidad es porque estamos más ojo a visor con ella, porque es una práctica habitual de fascículo, todo lo que están haciendo, desde las catas hasta el sacar números sueltos a la venta para que puedas acabar la colección si no te ha llegado el número, o sea, muchas cosas. Claro, la cosa es esa, la cosa es que el que quiera, además también viene bien para matar también ya a todos los que se han comprado Sí, 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 27.000 sí. números y lo han puesto a 15 euros. Sí, y me Como parece una diciendo, idea no vas a poder ojo comprarlo porque ya es exclusivo de. No, no, no. de Es exclusivo si me lo pones a 2 euros. Si no me lo pones a 2 euros, lo compro en la web de Salvat por 10 euros, ¿sabes? Sí, para pagar 10 euros se lo compra el Salvat. Ojo, que aún así a 10 euros todavía sigue siendo bueno, ¿eh? Está tirado de precio. Os Recordemos recuerdo que la que 10 unidad de fantasmicos, 35 euros. 3, 32,50. 3, sí, eso es, 12 euros 32,50. los. Y 3 séquitos. 12. 12 euros. Vale. Pues yo creo que con esto, para enseñaros más o menos cómo iba, se ve, se aprecia. Vale. Ya, pero yo para efectos de desgaste y oxidación intento buscar la gran enciclopedia gráfica de internet de imágenes de la realidad. En el caso de los tanques, e intentar reaplicarlo. Exacto. Vale. Tiene unos vídeos Gabriel García Calatayud, alias Gabo, en su canal de Pintado Juego, donde está en el cementerio de, en un cementerio, bueno, en un museo al aire libre de tanques en Eslovaquia, me parece que es Eslovaquia, me puedo confundir, ¿eh? Y claro, él te está enseñando vehículos que están ahí al aire libre y te dice, si queréis ver ejemplos de cómo se oxidan los vehículos, mirad, mirad. Y es cierto, o sea, la mejor fuente de inspiración es la calle. Tú vas por la calle, vas por el barrio viejo donde veas puertas desvencijadas, portales con meados, literalmente, ¿eh? Portales con meados, vehículos que están ahí a la intemperie y te fijas mucho en el desgaste natural, en la oxidación, en dónde deberías dar lavados para simular el paso del tiempo, las pátinas y todo eso. Es un ogro, no es un minotauro, Andrés. Y el tamaño que va a tener, pues la peana que tiene es la de Dreadnought. O sea, que imagínate que es un Dreadnought, un príncipe demonio, más o menos. El Dreadnought nuevo, el grande, el Primaris, ¿no? No, no, el Dreadnought de los antiguos. Pues me pareció más grande, ¿eh? Me pareció un bichancano. Pues yo creo que va a ser así. Vale, pues entonces ahora cogemos un pincel de detalle. Que por cierto, este no es el pincel de detalle. Muy bien, Irra. Te has equivocado de lado. Perfecto. Te has cogido el del Conquest. Claro, es lo que tiene. Lo coges con la mano izquierda. Vale, y la misma pintura que hemos cogido la hemos diluido más en agua, ¿vale? Entonces hemos conseguido hacer, pues, una pintura semi-translúcida. Y lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, aplicamos el pincel, es tanto unir puntos, porque aquí hemos hecho puntos, entonces vamos a unir puntos con pequeños trazos de línea. Si es que se me va. Espérate, vamos a descargar esto. ¿Vale? Vamos a hacer pequeños trazos de línea en algunos sitios. Aquí, qué puntitos y demás, pues lo vamos a unir un poco más para hacer esas conexiones y que queden ya pues golpes más fuertes. A ver, estoy usando un naranja que no debería usar el naranja básicamente porque se supone que lo que a ver lo que te dice el este cómo se llama lo que te dice básicamente el tutorial básico es que uses el mismo tono que estás usando de iluminación para hacer el chipping, uses una iluminación. Vale, aquí vamos a hacer el segundo ejemplo, que es el del palillo, que te he dicho azofra, ¿vale? Imaginemos que nos pasamos. Echamos aquí un pegote de tres pares de narices, ¿de acuerdo? Vale, pues este pegote lo vamos a dejar ahí que se seque un poquito. Vamos a seguir por aquí uniendo pequeños puntos. Recordemos que esto está muy diluido en agua, ¿vale? O sea que ahora cuando se seque, en principio, debería quedar pues un poco más menos agresivo el cambio de color. Como decía que el color estamos usando este, que creéis que no. Esto es un color óxido, a fin de cuentas, pero teniendo en cuenta que toda la estructura la estoy pintando de un marrón oxidado, tirando rojizo y demás historias, pues bueno, casi que puedo usar el mismo color para dar las iluminaciones, ¿vale? Pero si hubiéramos pintado el color, si hubiéramos pintado esta escenografía, pues de, yo qué sé, de un color normal, un negro, un azul, un metalizado, un rojo, pues. Usaríamos el naranja para dar óxidos después. Vale,
Aquí también vamos a unir las líneas. El anuncio de Echador, General Sorrento, estás muy mal de la cabeza. Sí, su idea ha sido perturbadora. Muy perturbadora. Estoy teniendo muchas pesadillas. Vale. Buenas noches, señor Pepino. ¿Cómo me gusta tu nick? Muy bien. De todas maneras, mira, Azofra, como le he... Vale. Como le he echado en bastante diluido en agua... A ver si esto enfoca. Enfócame. Venga, enfócame. Otra vez. Enfoca aquí. Enfoca aquí. Mírame el dedo. Venga. Venga, enfócame el dedo. Ah, fodas, carayo. Ahora. Vale. Era un gotelón de agua, pero como estaba muy diluido el agua, pues se ha absorbido. Y ya no ha quedado tan mal. Vale, pues hay dos soluciones. Con cosas como estas. Sobre todo si se te pone una mancha tipo así. Obviamente puedes ponerte a repintar con color base encima y arreglarlo. O recurrir al palillo. Y la técnica del palillo básicamente es raspar la pintura. Ah, amigo. Vale, raspar vale. La pintura, porque como has hecho una capa de pintura muy fina. Sí, sí. Claro. Ahora te veo venir. Yo es que a la técnica del palillo la llamo la del alfiler. Bueno, palillo, alfiler. Sí, pero claro. una cosa que ya conocía, pero que con otro nombre es nueva. Un trozo de bit también me sirve. Sí. Vale. Claro. Normalmente se llama la técnica del palillo porque se pide que se haga con madera. Sí. Porque es menos agresiva. O sea, si haces un alfiler sí, es metal y te puedes cargar. Te lleva las tres capas, la básica, mejor, la de ensuciar y la de color. Es igual, la uña puede ser demasiado agresiva. Sin embargo, con el palillo de madera, pues tienes más control. El problema es que yo no sé dónde ahora mismo dónde coño he metido mi palillo de madera. Si tengo que tener como 20 palillos por aquí. Amigos de Málaga Warriors, enviarle palillos al señor Max. No, que son capaces de enviármelo. Entonces dasle al like, que es gratis hasta fin de año. Bueno, vamos a usar el palillo de plástico. Poquito a poco va saliendo. Mi mente atroz de apellido. Este aparato que es el calentador de agua del emperador, exactamente sirve para mantener los gallumbos del emperador a la temperatura ideal. Ni muy caliente, ni muy fría. Ajá. No me envíes tres pales, no. Vale. Pues ya tenemos las luces dadas, ahora habría que darle las sombras y obviamente mucha gente te va a decir que uses marrones, negros, etcétera. Se pueden usar. Lo único que se aconseja, como siempre, pues que... Sí, ya lo sé. Se me ha olvidado limpiar la línea de molde. Lo voy a arreglar luego ahora, Pablo. Tasca. Me he dejado aquí un... Me he dejado ahí un enganche. Se me pasó. Pues nada, lo mismo. Muy diluido, con mucha paciencia. Darle volumen. Muy diluido, con mucha paciencia. Darle volumen. Ahí. Nada. La pintura como si fuera una tinta. O sea, básicamente lo único que estás haciendo es oscureciendo esas zonas. Yo normalmente usaba esta técnica justo al revés. Normalmente lo que hago siempre es pintar la zona en la que va la sombra y luego bordeo la luz. Pero lo quieren así. La nueva tradición de... Mira, yo si quieres le pongo las naranjas, no hay ningún problema. Mira, azofra. Ahí está. Por cierto, todo esto. Que llevo aquí poniendo Mortal Rains la de la leche, la del pulpo. Bueno, ahora lo pongo. En cuanto termine de cargarme la figura... Pues hoy precisamente que es Conquest. Sí, debería poner Conquest. ¿Verdad que sí? Igual en Mortal Rains. A ver qué pasa con las naranjas. Por cierto, ¿nos parece que los dos últimos números del Conquest son un poco estafa? ¿Qué traen? Pues... Si hubieras visto mi vídeo lo sabrías, sí. ¿Una moto? Una no. Moto suelta, sí. Todavía no he hecho el vídeo, es el problema.
Una moto suelta cuando en un número anterior tenían dos me. Sí, y el anterior venía el concrete, la tierra asfalto. Ah, pues sí, pues sí. La verdad es que sí, un poco pobre. Podrían haber juntado los dos en uno. Vale. Se aconseja para estos tipos de pintado usar siempre un pincel fino y que tenga mucho pelo. O sea, justo lo contrario que el que tengo yo. Que es un pincel del año Catapún. Mira, mira, estos todavía tienen la punta amarilla. El pincel del año Catapún, no. Un pincel fino y con la esta limpia. Digo limpia. Punta afilada. Con la punta afilada. ¿Qué ponemos? ¡Uy! Camarazo. Muy bien, Irra. ¡Zasco! Muy bien. Sí, vosotros reíros, pero es que, vamos a ver. Pero ahora os lo enseño. Ponemos que Warhammer 40.000 Conquest, ¿no? Algo así. Pues tiene mucha razón, Pablo, aparte de que lo ha dicho un poquito de coña. O sea, hay veces que hay minis que da justo quitarle líneas de molde porque lleva trabajo, pero tampoco es para matarse. Y luego hay minis que quitar las líneas de molde es un horror. Y no, es que no hay mucha diferencia porque las minis no son gran cosa. Pues ya las de Workshop sí me las curro un montón porque son buenas minis, vale la pena quitar las líneas de molde, aunque a veces, algunas veces es un infierno. Pero a las que tengo ahora mismo en mano, que son los elfos de Mantic, estoy quitando las más visibles, no me estoy matando mucho, porque son minis que son bastante reguleras. Malas no me parecen. Reguleras. Hey, Mighty Joe. Are pretend this be a video in English? Well, just the mainframe is weathering and chipping. We use the same details in English and Spanish as well. Well, you say desgastado, desconchado y climatología. But the rest of the title is in Spanish. Bueno. Haciéndose con el mercado internacional. Oye, yo en ningún momento he dicho que no puedo hablar en inglés. Lo malo es eso, que se te mete. Por Venga. Twitch. Reunión de señores mayores. ¿Qué pasa, chicos? Oveja muerta. Hola. Buenas. Buenas No noches. quería pintar más, pero quiero acabar de pintar esto, así que voy a pintar un rato en buena compañía. Y la vuestra es buena, pero la de los que nos ven es mejor compañía aún, así Ay, qué bonito. La Kardashian haciendo amigos. que. ¿Qué tal? ¿Dónde he interrumpido? ¿Dónde he interrumpido? Se me oye mejor, me compra un micro ahora que lo flipas, lo estoy probando con vosotros. Mejor que el del otro día de los 50 pavitos. Sí, es mejor y más barato. ¿Me oís bien ahora? ¿Se te oye Sí, bien? se te escucha bien. Sí. ¿Se me oye mejor ahora, por ejemplo? Sí. Se te oye bien, sí. Aparte Es de raro los. escuchar un buen inglés. Bueno, mi inglés no es bueno, Zetanes. Aparte de los Normal. cortes que vengan por culpa del internet, que eso no es culpa de nadie más que de. No, esto es de la tormenta que está cayendo, básicamente. ¿Seguís allí? Jo. Bueno, menos, pero sí, estoy ya seguí en alerta toda la tarde de hoy. Pero Okay. más bien para el norte que para aquí, para Barcelona. Pues mira, ahora que estás aquí, ha dicho General Sorrento que todo el Retributor Gold que nos sobre tendríamos que donarlo para que se abierta en un contenedor. El contenedor lo pongo yo, que sobran unas bañeras muy chulas de las extracorpóreas del quirófano. Y la cosa es que tú te metas dentro, hagas un poquito la croqueta y luego salgas haciendo Yador o algo Sí, así. bueno, yo es uno de mis sueños, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, que cuando sea multimillonario, lo que haré es versionar los anuncios de colonias con gente de la calle, gente normal, con cuerpos escombros como los nuestros, yo qué sé, por ejemplo, de tararararara, cla, y que empiecen a caer cajas de Workshop, tararararara, pa, y que, yo qué sé, te inviten a jugar a un juego en mesa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cosas de gente normal, Oye, no. Andrés, ¿pero estás bien? Que pone aquí que tuvo un accidente ayer con la lluvia.
Y Dave, tú cuando quieras hacemos el chat en inglés, ¿eh? I have no problem. If you want to start going on English, practice, I have no problem with that. Then we can call Antonio Peña to come here, because he needs to practice a lot. Yo, Antonio me iba hablando en inglés, me haría de risa viéndolo. Y no porque no digo que lo haga mal ni bien, porque no lo he oído nunca, pero me haría de risa. Yo sé que cuando escucho a gente que tiene acento así un poquito más del sur y tal, hablar en inglés, me meo de risa porque digo, joder, si para los españoles el prejuicio, ¿no? De que para los españoles el andaluz tal cuesta un poco entenderlo, para un inglés que habla en andaluz tiene que ser una hostia. Tiene que ser algo muy curioso, una experiencia muy curiosa. Yo tengo un amigo, bueno, mi antiguo compañero de piso que es de Latvia, habla en ruso y cuando habla en castellano, habla en el castellano con acento canario, porque lleva 8 años en Tenerife. Cuando me Tío. empieza, muyallo, y yo, Pavel, Najuya. Babelfish. ¿Os acordáis del Babelfish o no sois tan mayores? Era un Yo programa. de ruso, yo de ruso solo sé Svetlana. Es un. Yo sé algunas frases en checo, pero. O sea, en checo. En checo sé muchas, muchas frases. Y te podría decir muchos nombres de actrices porno rusas que abundan bastante. Ya Es empezamos. horrible. Espacio Aprendí checo. patrocinado por Darth. ¿Qué pasa? Sí que os duele la sinceridad, macho. Yo no he dicho que los canarios digáis muchacho, puto. He dicho que él me suelta eso. Él me suelta eso, ¿vale? Y voy a decir lo Sí, mismo. porque Él es además es una ruso. ofensa, ¿no? Muyallo no es tan bonito como la gente piensa. Y Se ha quedado además, así con el. es que en lugar de decir muchacho, dice muchacho. Y él es ruso, ¿vale? Y habla 5 idiomas, o sea que bastante, ¿Baila el bastante. Tripanoski? Tripanoski. Dice piromante, eso se prueba con una flatulencia. Si se oye, es Yo bueno. Supongo que se refiere al micrófono. mi sueño es acabar una fiesta toda loca bailando con rusos el Tripanoski. Joder, vaya putada, Andrés, tío. Pues nada, mira, nos alegramos de que estés bien. Pero está bien, ¿qué es lo que pasa? Que no leo el chat, Pues se le ha chiquis. hecho Bueno. acoplaning Sí, te lo he y tal. puesto, Dar, si pinchas mi fotaca. Y le ha hecho Sí, ahora lo color. he visto, ahora lo he visto, pero está muy chiqui para que yo lo vea con mis gafikis ahora. Vale, pues ahora te lo leemos. Pues básicamente lo que ha dicho aquí el Un señor es poco por que encima, ¿eh? Tampoco hace falta que nos ponga la radiografía, quiero decir. Si no llegase por el guardarrail, que dio mil vueltas de que hubiera dado mil vueltas de campana. Con el coche, joder, qué putada, tío. Pues nada, oye, que mejor que no haya sido nada, de verdad. No, no, estaba el tiempo como para salir, ¿sabes? Sí, definitivamente. Me encanta la frase de suena amenaza, pero en realidad no lo es. De No inside. te diré más, pero la última persona que me dijo que los de Canarias decimos muchachos está bajo tierra. Puntos suspensivos. Es minero. Pues nada. Pablo Díaz dice que lleva 25 años viviendo en Carballo, en Cervelló, que hubo un chaparrón y que una riera que pasa por Cervelló anegó un puente. Cervelló, ¿lo digo bien? Anegó un puente de 15 metros Sarvallo. de altura. Pues eso, las rieras, poca broma con las rieras. A mí me da mucha pena porque hay mogollón de suelo de casas construidas en suelo inundable. Si algún día tenéis la curiosidad y no queréis agobiaros, pero queréis saber más, hay un mapa de terrenos inundables hechos en el Servicio de Meteorología Nacional y en el Registro Geográfico, donde te enseñan las zonas inundables de España. Y se puede contrastar con lo que hay construido. Y hay un mapa, hay una previsión de zonas inundables a 100 años desde hoy. Entonces, es interesante saber que más o menos un 30-35% de las zonas inundables están habitadas. Y muy habitadas, muy densamente habitadas. Porque como las legislaciones locales permiten construir en esas zonas bajo el riesgo de que si sucede algo, el riesgo carga lo diré, ay, joder, el ayuntamiento de turno. Entonces, pues dejan construir en zonas inundables y si no pasa nada, pues todo es genial, pero si pasa algo, pues para eso está la ley
de zonas catastróficas. Pero es que nunca pasa nada hasta que pasa lo que está pasando ahora. Hay mucha gente que tiene casas en zonas inundables y me da mucha pena la gente que todos los años le viene el metro de agua. Y que no se puede ir porque dices, joder, que se cambien de casa. Es muy fácil decir, soy el tonto que lo he dicho alguna vez, que se cambien de casa como siguen viviendo ahí. Es muy difícil cambiar de casa. Muy difícil tener que ir a otro sitio, sí. Sí, sí, sí. Y si tienes familia, ya no te digo, ¿sabes? Soy el tonto que todos los años lo dice, joder, pero ¿qué hacen que siguen viviendo ahí? No, la frase que digo yo a Zofra es, vamos a ver, estás en un valle, ¿qué estaba antes, tu casa o el río? Claro, pero la cosa es así, o sea, donde hubo agua, va a haber agua siempre. Que sí que es verdad que dices ya, o la frase de, con razón esto estaba tan barato. Claro, donde hubo agua, siempre va a haber agua otra vez. Una de las temeridades más gordas que se ha hecho, y en pueblos de Zaragoza se ha visto. Ojo, que no hace es un par de años. Ofensivo, que luego ya sé que luego alguien me va a dejar algún comentario y tal, que es un pensamiento, pero que luego dices también las circunstancias, a ver qué pasa, porque hay un montón de gente, a lo mejor, es igual que los que tienen casas en línea de playa, que eran casas de pescadores que han cogido ahora y demás historias. Cuando ha subido la marea es como si te inunda la casa, es como, ¿cómo se te ocurrió hacer la casa ahí? Y la frase es, no, en este momento la casa estaba abandonada, la cogimos, el ayuntamiento no dijo nada, cuando quiso decir algo al ayuntamiento, pues ya había pasado tal, pagas la multa y te quedas la casa. Y dices, ah, claro, o sea, aventajado, pero dices, ya, pero si pasa algo, te jodes. Pues, te llegó el San Martín. Sí. Yo no sé. Yo... Pero también digo una cosa, que el problema también en muchos aspectos no es solo porque es así, además se sale. No es que tú tengas la casa en algún sitio, es que no se ha hecho trabajos de prevención. Es como, oye, allá arriba no han, hace meses que no se limpia el río, las esclusas están obstruidas, bla bla. O sea que no es. Es un suma y sigue. Sí, no es una mera elección de sitio para poner la casa, es una serie de cúmulos de despropósitos que al final acaban llegando a eso. Que porque aquí sucede algo y es culpa de mucha gente. Aquí en Málaga, por ejemplo, el río está cortado, por decirlo así, en algunos tramos, y una vez al mes se abre la esclusa para que tenga el crecimiento natural del río y tal y tal. Excepto ahora cuando llueve y demás. Pero es que cuando se abre la esclusa del río, al día siguiente estás recogiendo carros de la compra, sofás y un montón de cosas que te quedas como diciendo, ¿pero esto cómo ha llegado aquí? Y es que arriba sí. Eso es un vertedero. Sí, sí, y dices, sí. Esto cuando hay una riada, esto, hasta que se libere el tapón, lo que hay arriba ha negado. Y no es un tema fácil de solucionar, porque aunque las confederaciones hidrográficas tienen sus derechos y sus deberes a la hora de mantener las cuencas bien, en condiciones, luego hay bastante mamoneo por parte de muchas administraciones y de muchas personas. Sí, sí, hay mucho mamoneo. Con lo que luego al final lo que lo sufren... Bueno, igual. Que sepáis todos los que estáis en el directo que en el otro ordenador estoy grabando mientras tanto, para que lo veáis. Ahí, ¿veis esta? Pues estoy grabando por a ver si luego puedo de esto sacar algún video tutorial y demás. Os estoy haciendo a vosotros el tutorial, en teoría, ¿vale? Pero luego voy a hacer una versión 10 minutos. Sí. Para que no me venga algún llorón. Y el comentario no es hater, ¿vale? Pero sí que es verdad que me hace mucha gracia cuando veo los directos y me sueltan literalmente, no tengo tiempo que perder. Aquí has sacado una cosa, ¿para qué lo has hecho? Y me quedo como diciendo, joder, si te hubieras quedado 2 minutos más, lo he enseñado el cómo lo he hecho o el parqué lo he usado o no sé qué. Y dice, no, es que he visto el vídeo de asaltos. Y yo, ya, pues mira, justo en ese momento, si te hubieras quedado 2 minutos más, te hubieras soltado toda la teoría y luego ya me tiro a lo mejor 45 minutos para demostrarlo, pero la teoría he tardado 2 minutos en decirla. Fíjate lo peculiar que es, que luego hay gente que se puede tirar aquí 3 horas con nosotros charlando, yo mismo estoy aquí charlando y montando figuritas, pero que luego te enfrentas a un vídeo de 15 minutos y dices, ¡oh, qué pereza, 15 minutos! Sí, ¿verdad? Entonces, tiene que motivarte mucho el contenido, y hay veces que eso, que te motiva mucho lo que vas a ver, pero otras veces dices, un vídeo de escenografía, como que no hago escenografía, pues no voy a verlo. Un vídeo de entrevista de tal, pues como no me gusta tal juego, pues no lo veo. Un vídeo
de comentarios de una película. Como no me gusta la película, me lo ahorro. Por eso sí. Mira, yo tengo que decir que una vez me reí porque me dejaron un comentario, un compañero, un amigo, bueno, el comentario me lo hizo directamente por WhatsApp, porque yo puse pintando no sé qué, speed painting, ¿vale? Y es verdad que yo cogí la miniatura y me la pinté, sin parar. Y el vídeo duraba 2 horas y me dice, pero tío, pero cabrón, speed painting 2 horas. Digo, sí, me he pintado la figura de cero a tabletop en media hora y de tabletop a hostia, qué bien, con peana hecha y demás historias, digo, en 2 horas. Digo, joder, digo, más rápido no puedo ir. Pues no, una Si mini me dieron completa razón. en 2 horas, ¿está bien? Pero que me hizo la gracia de speed painting en 2 horas. Digo, hombre, digo, si no ves toda la información del mensaje, normal que me pongas ese. Digo, pues sí, digo, hombre, si quieres te pongo la siguiente. De cero a dame un premio en 2 horas. Así que, Dar, sigues ahí pasado por agua, ¿no? A trabajar. Seguimos pasados por agua, seguimos pasados por agua, A sí. trabajar en la Ah, Zodiac, ¿no? que lo está disparando de lado. En plan, niga. ¿Qué? Ah, alguna mini que tienes en las manos. Sí, que es. ¡Me cago en Dios! Perdón. Esta es, perdona, que son más de las 12. El teléfono sagrado está apagado fuera de cobertura. A las 8 de la mañana ¡Ah! Se no. me ha caído la mini. La liada. ¡Ojo! La liada. Pero se te ha caído la mini o. Me cago en todo lo que se menea, se me ha caído la mini. Mira, Adrián Tifo ha visto de cerquita las lluvias que hay por la zona de Zaragoza. ¿No os hacéis la idea, cuando pasa por el ancho de Zaragoza, cuando le faltan unos kilómetros para llegar, que de colina a colina todo es valle y hay varios kilómetros de ancho de. Bueno, varios kilómetros. Kilómetro y pico o 2 kilómetros de valle, fijo. Y todo eso que se inunde es como decir, macho, aquí hay mucha agua, ¿eh? Mucho agua. Así que poquito broma con las inundaciones. Bueno, Anda, vamos a tener. aquí nos hemos llevado las manos a la cabeza, o de alegría o de desesperación. Durante los próximos 4 días va a llover en Málaga. Y ¡Yuhu! está O previsto sea, o no. que acumulemos más agua de la que debería de caer en enero. No, a ver, pero tampoco como para llegar a decir, hostia, es que va a caer 3 veces lo que debería caer. No, va a caer un poco más de lo que tendría que haber caído en todo el mes de enero. En 4 días. Para ponerse al día, ¿no? El saldo Sí. positivo. A ver, por un lado es positivo, por el otro significa que hoy que me he pasado toda la mañana recogiendo el salón, abriendo todas las cajas de Conquest, Mortal Realms y demás historias, y pasando de 7 cajas en mi salón a 3. Y de paso, limpiando todas las ventanas que tenía una capa de principio de moho de la humedad en la silicona de las ventanas. Pues significa que dentro de que los próximos 4 días voy a tener lo mismo, 90% de humedad. Pero luego ha salido el sol y te has quedado como diciendo, bueno, lleva todo el día lloviendo y justo cuando me voy a poner el crío empieza a salir el sol y yo tengo 15 minutos de relajación. Es que ya lo dice la canción. Sale el sol por la mañana sale el sol. Por cierto, mañana a ver si puedo y te envío tu paquetito azufra. Vale, sin prisa y a tu ritmo. Muchas gracias por adelantado. Gracias de antebrazo. Vale, Max, acércate al micro que se te escucha abajo. Perdón, Stick Max, perdón, me bajo ahora mismo el micro. Mil perdones. Perdones. A ver, vamos a ver si esto. Voy a hacer una pregunta al chat, como le gusta hacer al señor Darth. ¿Vosotros creéis que es razonable que una pieza que está formada por el brazo, un escudo, la lanza, todo ello parece un estandarte, tenga de única pieza que añadir la punta del estandarte? Y la punta es la mitad de la punta, porque la otra mitad está estampada. Es decir, ¿qué molde más mal hecho, más mal diseñado, más mal pensado? O sea. El estandarte es Mantic. una lanza, Mantic, una lanza larga, el brazo cogiendo la lanza, que la pasa por debajo del sobaco, el escudo pegado al hombro, como si lo llevara colgado, y la única pieza que hay que añadir es la punta del estandarte, que es una, literalmente es la punta de una lanza, ni siquiera tiene un estandarte elaborado. Es la punta de una lanza. No tiene puto sentido. ¿Se me escucha ya mejor? ¿Puedo?
Se te escucha. Podríamos hacer la broma del tricicla. ¿O tricicla? Tricicla es un... Bueno, sabéis qué es el tricicla, claro, espero, pues, ¿no? El grupo cómico. El grupo cómico que tuvo un show que se llamaba Slastic, y uno de los mejores gags eran ellos enseñando y decían: ¡Slastic! Pues puedes hacer lo mismo con matrices deficientes diciendo: ¡Smantic! 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 Tiene tantas matrices. Porque telita, con Mantic y sus matrices. Sí, sí. Oye, incluso... a todo esto, dime. Que me dijisteis antes, porque os puse el Kickstarter de los embudos esos, los chupones esos que se le ponen a los botes de Citadel. Uy, yo no quiero hablar de esto porque voy a sacar todo mi hate. No vayas por ahí. ¿Por qué? No, porque no tengo por qué entrar en un puñetero Kickstarter que me den una cosa para arreglar otra que hace mal una compañía. Vale. O sea, me parece de absurdos. Vale. O sea, de verdad, para mi mentalidad es que flipo. O sea, es algo que me saca de mis casillas, lo siento. Pago a una empresa para que me haga algo que otra empresa hace mal. ¿Pero dónde vamos a parar, macho? O sea, Tiene razón, Darth. Es mejor que no toquemos ese tema porque se va a poner nervioso. Vale, Darth. Vamos a hablar de algo para lo que no se ponga nervioso. No te preocupes. Estoy de acuerdo con tu opinión. La comparto. Aún así, me he comprado un set mínimo para hacer la prueba y ver qué tal sale. ¿Vale? Déjame, que viene la puya. No vamos a hablar del embudo ese para las minis de hueso, porque se va a poner malo Darth. Vamos a hablar de algo que no le moleste. Por ejemplo, de la campaña de Chang.org para que hueso cambie la forma de sus botellas de pintura. ¿Te parece mejor esa? Eso me parece que está al nivel de vamos a hacer que Trump empiece a darle de mamantar a los del otro lado del... Es que de verdad, ¿cómo me buscas? O sea, qué inocencia en el ser humano de pensar que os van a hacer caso por firmar cuatro... Bueno, calla. Otra. Venga, decidme otra para que me ponga... Y estos han sido los minutos de desbarre. Va en serio que me he metido para probarlo, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Igual que no, me... Qué bien que tienes. Pero evidentemente que no pasa nada. Y evidentemente puedes coger tu dinero y gastártelo en lo que quieras. Evidentemente que estoy completamente de acuerdo contigo, Darth. Y hoy que han empezado el anuncio de. Bueno, ayer. De hecho, fue ayer. El anuncio de: vamos a hacer una nueva guía de pintura con aerografía para tal de Games Workshop. Y les ves, bueno, coge, otro temita. Venga, va. Que coge el bote de chapapote. Y a ojo intentando tirarlo sobre un Handler Steamer, que yo diciendo: verás, se le va a salir en la mitad del bote, se le va a salir de la cazoleta. Es que, de verdad, ¿cómo os gusta oírme? Joder. Pero vamos, que no te preocupes, porque pone, además lo pone en el Kickstarter, que es lo que más me he reído, pone pendiente de patente. ¡Oy! ¿De acuerdo? Entonces, me voy a escojonar cuando Workshop coja y diga: hola, espera, mira, pago los derechos de patente porque son mis botes. ¿Sí? Y ya lo saco yo y lo comercializo yo. Sí, además, no os olvidéis que sacar una patente es muy fácil, solo tienes que pagar. Exacto. O sea, el primero que la patente es suya. A mí me parece que tenemos que, vuelvo a repetir que insisto, no voy a decirle a nadie en qué gastarse su dinero, y las elecciones de cada uno bien buenas son. Pero a veces tenemos que ser un poquito más consecuentes con lo que nos envuelve y saber decir: esto no. No, pero escúchame. A ver, el tema es, Warsaw siempre ha defendido sus botes porque son la marca. Quiero decir, tú entras y ves todos los botes de dropeo y ves los de Warsaw que son diferentes, y entonces ya automáticamente ya no, ni miras, ni no, o sea, no, ¿sabes? Era como la referencial. Luego ya las pinturas, no voy a meterme si son mejores, peores, si le gustan a la gente o no le gustan, porque ya hay sobre gusto los colores y hay un montón de pintores que hay algunas pinturas que son de Workshop sí o sí, y luego otras que en Workshop, vamos, ni con un palo, ¿sabes? Y sin embargo, te están usando... A mí me gustan, ¿eh? Hay pinturas de Workshop que a mí me gustan. No, pero que estoy diciendo que eso, que hay algunas gamas de... Hay algunas pinturas que cualquier pintor te va a decir que sí, y hay otras que sí, te van a decir, claro, que no. Igual que hay pintores que te van a decir Workshop siempre y otros te van a decir que Workshop nunca, ¿vale? Lo que sí que coincidimos todos es en el bote especialito de Workshop.
Y es una cosa que por más que les demandemos no van a cambiar. A menos, igual que te han sacado ahora, ¿qué? 7 años tarde un sujetabotes para que no se te caigan. Mira, yo cuando habláis de esto, de perdona, silicona, perdona que te interrumpa, Max. Venga. Pero cuando habláis de los botes de Workshop, evidentemente no soy un entendido, ¿eh? Probablemente esté meando fuera de tiesto. Pero mi experiencia viejuna me ha enseñado a que creo que es algo que ha hecho la compañía cuando hubo un error de alguien. Quiero decir, una cosa es el diseño que tú puedas hacer dentro de un estudio y decir, mira, voy a diseñar esto así porque queda muy cookie con unas líneas y le van a dar una marca chula a la empresa. Yo creo que el primero que los hizo la cagó y evidentemente cuando tú inviertes en un producto que no está bien testeado del todo, que sí, lo has podido testear, pero no lo has testeado en el tiempo, no has analizado que se pueda secar, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en una conspiración de que lo hacen adrede para que se sequen, porque me parece una absurdez. Sino el palo de decir, bueno, mira, tenemos nuestros problemas con el bote, hemos creado un bote diferente que nos hace marca y tal, y el diseñador, bueno, pues lo ha hecho como medianamente ha podido. Vale, hasta ahí puedo llegar a entenderlo. Yo lo comparo muchas veces con Coca-Cola. Coca-Cola tuvo una vez un diseñador que diseñó una lata distinta y en vez de despedirlo porque perdieron un montón de dinero, pues lo promocionaron y le dieron otro trabajo en otra parte de la fábrica. Bueno, de esto de diseño. Al final dices, ¿hasta qué punto un error que no ha sido arreglado desde un principio puede derivar en que algo sea marca? O sea, empezamos a entender que cosas que están mal hechas, a pesar de estar mal hechas, como tienen esa forma o esa marca o esa manera de ser, nos la tenemos que comer con patatas. Entiendo lo del change cursor que esté, entiendo que la gente está hasta los huevos de estos potes, pero tampoco vamos a pretender que la empresa vaya a cambiar algo que le ha costado una inversión y que además debe tener una de remanentes de botes, etcétera, etcétera, porque no los pedirá a otro sitio, no creo que los haga Workshop, se los pedirá a otra empresa. O sea, al final es un cúmulo de cosas que hace, pues eso, que no se pueda cambiar, que por mucho que queramos no lo podamos cambiar. No, que tiene y yo creo que al final ha sido eso, una cagada del diseño. Yo creo que es una cagada del diseño no testeado. Tiene la patente sobre los botes. Claro, y hay que sacarle provecho al patente y a mi marca, lo que tú dices. Y ese es el tema, que lo han usado muy bien en el sentido de esta es mi marca, esta es mi tipo de pintura, este es mi bote y mi bote es... no importa si el dueño de la tienda ha comprado o no mi mueble especial de Workshop, que mis botes se van a ver en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque tú entras y tú ves los de Army Painter, los de Scale 75, los de Vallejo, y ves que todos los botes son iguales. Entonces tienes que poner a leer las etiquetas. Ahora ves la forma achaparrada de los botes de me cago en la leche, que no se me caiga, y automáticamente te vas de cabeza. Y otras empresas, obviamente, pues han hecho negocio con ellos, vendiendo miles y miles de botes y bolas de acero para que no se te sequen las pinturas, etcétera, y pasando ahí los botes por dropeo y todo lo que quieras. No, y además, en cuanto a diseño, yo creo que también está estudiado el diseño hecho mal adrede para vender otra cosa. No, para vender otra cosa que tenga que aplicar posteriormente. Para poder facilitar, o sea, un ejemplo que tenemos muy claro es, te saco un pote de pintura y luego te saco la cosita esta de goma para no volcarlo. O sea, ¿estamos tontos o qué? Hacemos una cosa mal para luego generar una ayuda que encima también te vamos a cobrar y tú vas a pagar. No sé, yo creo que a veces hay que ser un poco más... Un romper lanza al aire, ¿eh? El bote nos puede gustar más o menos y tal, pero las cosas se caen por la torpeza de uno, o sea, el bote no está diseñado para volcar. Mira, Azofra. He pintado muchos años con pintura Workshop y no he derramado nunca un bote de pintura Workshop. Sin embargo, con el pegamento... ¿Cuántos de Vallejo has derramado en pos del goteo? ¿Cuántos has derramado en pos? Que también tiene sus defectos, ¿eh? Que el goteo aprietas mucho, se está taponado y no es la primera vez que me ha reventado en todo el suelo. Yo personalmente no he derramado nunca un bote de Workshop. ¿Mm? Pero como a todos, se me han secado mucho. O sea, sí, el diseño del bote es... mejor, pero a mí no se me ha bloqueado el bote porque yo no tengo la costumbre de llevar el pincel al bote, sino que cojo el bote, cojo la cantidad y deposito el bote otra vez. Sí, pero sin embargo sí me ha pasado con los botes de pegamento, entonces voy a ponerme un poquito a la cámara para enseñaros dos cosas que las he enseñado muchas veces, pero no me importa volver a enseñarlas. Una es, a ver si salgo, una es mi soporte para pegamento, que lo haces así y no vuelca, porque no es más que la tapa de un bote de nocilla
con un cuerpo hecho con el bote de nocilla y cinta de carrocero pegado con silicona caliente. Bote de pintura. Bote de pegamento. Cianobrilato. Esto se cae mucho. El mío no. De hecho, literalmente el mío no. Yo no he venido gruñón, pero al final me sacáis la gruñería. Es que... ¿no? Pero sí. Escúchame, estamos haciendo una tertulia a tres y con un montón de gente en el chat. Esto está muy bien. Si no hay que ponerse gruñón, a ver, Darth, sí, a ver, si es que tu opinión la compartimos todos. No, que no es por sacarte de tus casillas ni nada, ni hablar de lo contrario. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que no, está... No, por favor, si es un debate... Quiero que me lleves la contraria, si no, no se genera el debate. Claro, o sea, si yo quiero ponerte gruñón, hablaría del episodio. Claro. 9. Oh, por Dios, eso no es el gruñón. Eso es mala persona. Eso es el malo, malvado cierto, conmigo. Por cierto, pérfido. No me lo he visto, ¿vale? No me lo he visto todavía, pero fíjate, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, por fin. O sea, tampoco te pierdes gran cosa, quiero decir. Lo que sí me he visto es el episodio 8 de Vikingos. Yo estoy esperando el 9, como. Digo, el. Sí, estoy esperando. No, el 7, me he visto el 7. Estoy esperando el 8 como agua de mayo. Tengo ya una gana de que empiecen las hostias. A los que... Oye, que estamos haciendo recomendaciones. A los que tengáis Netflix, hay una serie que se llama Love, Death and Robots, que es una serie de animación. Me recuerda mucho a Animatrix y es una serie buenísima. Ninguno de los episodios que he visto, o sea, todos los episodios que he visto me han gustado. No hay ninguna que diga, meh, como si me ha pasado, por ejemplo, con Animatrix. Hay alguno flojillo, a mi parecer, pero sí, son bastante buenos todos, sí. A mí me gustó mucho el primero, buenos, por ejemplo. Tiene episodios que son buenísimos. Hay uno de granjeros, todo lo gordo. Es que se te pone todo gordo cuando ves el episodio de los granjeros. Todo gordo. Está muy divertido ese. Y lo que comentaba, el primero me parece muy bueno. La historia me parece muy buena. Muy buena la historia. El segundo, me parece muy valiente. El segundo, por ejemplo, cuando empieza dices... Pero y a los segundos te estás descojonando de risa. De risa, porque no solo... Yo lo que recomendaría de Netflix, perdona Zofra, que creo que te va a gustar esto, creo que lo que os recomiendo de Netflix es que van a poner absolutamente todas las películas de Studio Ghibli. Studio Ghibli, ¿cómo me conoces? Pícame. Vale, entonces no os lo perdáis. Oye, qué sexy estoy en la cámara, me estoy dando cuenta con esta, mira. Sí, estoy como, parezco hasta más fuerte, ¿eh? Me sienta bien este... ¿Ves? Este micro. Suena todo. Todo. Pues eso, que van a hacer Estudio Ghibli, tío, y hay que verla. La primera, van a venir en tres remesas. La primera va a ser, creo que como relevante es Totoro y alguna más de las más conociditas. Y estoy esperando a la tercera remesa que van a venir, porque van a venir en meses, que es Pompoco. Tengo muchas ganas de ver Pompoco, que hace mucho que no la veo. Nunca. Ah, vale. Hace mucho que no era así, hombre, Pompoco, todo loca, Pompoco, genial. Os advierto que Pompoco es una película muy buena, pero requiere conocer un poquitín la mitología Japón. Japonesa para entender qué demonios está pasando. O sea, básicamente, estás viendo los mapaches con los huevos grandes, que son los que viven ahí. No voy a ir de cultureta diciendo, wow, para entender el anime tenéis que... No, pero es que para entender qué demonios está, que por qué narices está pasando lo que pasa en Pompoco, hay que saber un poquitín de mitología japonesa, de los mapaches, de los tanuki, de los cambiaformas y tal. Porque es una peli rara, o sea, es una película bastante abstracta. El castillo ambulante. Los tanuki tienen los huevos muy grandes, os lo digo para que, no sé, como dato anecdótico, igual que lo de la soja, sé que no viene a cuento, pero... ¿Os he explicado alguna vez la... Tú que eres un hombre muy leído y muy ilustrado, Azofra, ¿tú sabes lo que es? ¿El qué? La soja que era falso. No te he oído. Enric dijo el otro día, cuando según fuiste a soltar lo de la soja otra vez, dijo Enric que eso era falso. Porque lo ha probado, Enric. Enric lo veo muy capacitado para probarlo. Sí. Pues, Darth, no eres menos hombre si nos demuestras que se puede absorber el sabor de la... del wasabi a través del glande. No, lo que yo voy a hacer es probar si realmente me sabe a Null Noil, si lo meto en Null Noil en la boca. Chico, te han ofrecido hacerlo con Retributor Gold y no has querido. Y lo vas a hacer con si quiero, lo que pasa es que necesito. Si tú me consigues todo el Retributor. No, porque. ¿Sabes qué corre la leyenda que la chica de oro murió después de, que es mentira, de 007, se desmayó y tal por la pintura dorada de no estoy seguro de la si chica de oro?
No estoy seguro de si no, creo que desmayarse se desmayó, pero morirse no. No corría por ahí. Grave. No, el que tuvo una intoxicación grave fue el hombre de hojalata, el primer hombre, porque el segundo lo hizo otro actor, que joder, casi se lo cargan. Que lo pintaron con pintura basada en plomo. Es que le metí exactamente. Que casi se lo cargan. Sin acabar la película. Era el... Exactamente, tuvieron que cambiar al hombre, ¿vale? No, yo te quería decir, Azofra, tú que eres un tío muy, muy instruido y muy culto, ¿tú sabes lo que es el cancho? ¿El? ¿Cancho? ¿Cancho? ¡Cancho! 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 No lo busques, ¿eh? Que no, te la corto. No, no me suena, ¿no? Vale, vale, no la busques en internet. No el suena. Cancho. Pues el cancho... es tan importante en Japón que tiene... ¿Alguien del chat lo sabe? Yo, venga, desafío. ¿Qué es el cancho? El problema de que si os explico lo que es el cancho, lo vais a querer hacer a vuestros compañeros, porque es una tradición en Japón que se hace en los institutos. ¿Alguien de vosotros lo sabe? Venga, va. Va, los del chat. ¿Qué es el cancho? Me das miedo. Voy a dejar un tiempecito para que vayan, para que vayan respondiendo, si alguien lo sabe. Lee el chat, que están aquí diciendo lo que le pasó al hombre de hojalata. Voy, voy. Es que como deje de mirar la figura, dejo de pintar. Y si dejo de pintar, entonces... No me puedo hacer un Darth. Y si no me hago un Darth, no tiene ningún sentido. Calla, que calla, que yo estoy bajando mi nivel de Darth. Desde que cojo las miniaturas de Forgeworld, que me han costado la vida de dinero y de esfuerzo, estoy tardando casi 3 directos en pintar una mini. Estoy aquí dándole un poquito más de mimo. De hecho, estoy haciendo a Bruce Willis. Sí, porque el que va todo cargado de armas, le he pintado el mono de color rosa para que se parezca a los... Mira, ha venido a decir lo que es cancho. ¿Qué es el cancho? Venga, va, explícalo. No tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea con lo que con la afición que tienes tú por las féminas orientales? Mayor, que sus poros se tapan. Vale. En la película, en este contexto puede que me suena. Te puedes descojonar de alguna de las respuestas, Darth. No, no, es que uno de los que han puesto tiene razón. Mira, el cancho es una tradición que se hace en los... ¿Lo de Naruto? No. Sí, vale. Es coger la mano, sí, no sé si me se va a ver. Sí, entonces la mano se coge y se pone así, ¿vale? O sea, bien así. No sé si se ve, ¿vale? Joder, exactamente. Qué bruto. Así. Y entonces, cuando nadie se lo espera, tú vas detrás del compañero del cole y haces... Es la técnica ¡cancho! De desde atrás. La técnica de Naruto. Ahora os vais a decir que parece una tontería lo que estoy diciendo y un juego de niños, pero es que es tanta la tradición que se tiene en Japón que hay una estatua en memoria de este acto. Y lo podéis buscar por internet. Es una estatua muy famosa. Y es una tradición que vamos, que... Bueno, pues esto se le ocurrió el padrino de mi hijo enseñárselo cuando tenía 5 añitos, ¿vale? Os podéis imaginar las veces que me llamaron en el instituto. Bueno, en la guardería y en el cole. Y hacerle entender a mi hijo que eso no se tenía que hacer. Claro, yo les venía con el cuento de que era una tradición japonesa y me miraban mal los profes, no lo entiendo. Era un peor, ¿no? Pero es verdad, y ¿no os vais? Es muy normal, sobre todo en parvulitos y tal, los niños lo hacen mucho en Japón. Pues en Japón es súper, ya os digo, si tenéis un momento, buscadlo, porque es una curiosidad, que hay hasta una estatua y con, bueno, una importancia tremenda. Es una, bueno, sería como aquí... El nombre. Pues sí, se llama cancho. A mí cuando me dio la referencia de Asia ya lo pillé. ¡Qué horror! Que por cierto, venía para decir que no es con piranoia dar. Después de la crisis del 28, se reunieron y dijeron, hay algo mal con la economía. Si hacemos 10.000 pantalones que nunca se rompen, nunca nos van a comprar pantalones nuevos. Claro, claro. Inventaron dos cosas, la moda y la obsolescencia programada. Es lo que te iba a decir, la obsolescencia programada. Sí, sí. Pero se reunieron un comité de expertos e inventaron la moda y la obsolescencia programada. Lo cual es sorprendente que la moda sea un constructo artificial hecho por un comité de expertos de Estados Unidos. A mí me parece genial. Comprar. Usar. Y el tapón de Workshop es deliberadamente obsolescencia programada. Uh-huh.
O sea, yo tengo la prueba. Hombre, a ver, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos tenemos de aquí botes de Vallejo o de Scale que nos está durando toda la vida? Yo tengo aquí botes que cuando empecé y todavía están intactos. Claro. En cambio, de Workshop los hemos tenido que cambiar frecuentemente cuando hemos estado una temporada sin pintar y hemos tenido que volver a retomarlo. Y es volver a comprar toda la gama. ¿Ves aquí? Porque se ha secado. Mira. ¿Ves alguna diferencia entre estos dos botes? No. No la hay, aparentemente, ¿no? Hay una diferencia. Pues uno está totalmente seco, ¿no? No, no. Uno es de principios de los 2000. El otro lo compré, me vino en el contest. Cuando abres el del principio de los 2000, mira cómo es la tapa. ¿Notas la diferencia? Sí. Con la de el que vino con el Conquest, le han puesto un alargamiento diagonal completamente aposta para que se te quede aquí seca la pintura. Depositada, sí. Y esto es una evolución en el mismo diseño para hacer que la pintura se seque más rápido. Es algo hecho 100% aposta y tengo la prueba. Algunas respuestas así al aire. Doomslayer pregunta, ¿alguien me explica esto del weathering y el chipping? Lo ha explicado Max al principio del vídeo, es decir, cuando acabe el directo te vas a los primeros momentos. Hombre, no, podemos hacer aquí un break, para eso son los directos, se explican en todo momento. Vamos a ver, el chipping es lo que he hecho hasta ahora, que básicamente el chipping es hacer desconchones, hacer marcas, hacer pues golpecitos, ¿vale? Que tú tienes la superficie normal. Y es incrementar el número de detalles. Entonces lo que he empezado son con las técnicas básicas de chipping, aplicándolo pues con los tres pasos. Los tres pasos sería, obviamente todo esto es haciéndolo a pincel, porque estamos pensando que vamos a hacer pues con un montón de detalles y que enmascarar esto para usar aerógrafo y demás historias, usando los productos de aerografía que son estos de aquí y que voy a usar en un futuro. Espérate que los encuentre. Yo creo que los tengo cerca. A ver, aquí está. El último, como siempre. El chipping medium. Y la otra mierda no lo tengo, que es un enmascaramiento azul que hay. Que no lo tengo. Espera, aquí. Max, pero bueno. Mira, este enmascaramiento es muy bueno para trabajar con aero. No, yo no hablaba de ese. Hablaba del que es una mierda azul que se quita restregando. Eso es para. Ah, vale, es, sí. Que es para hacer chipping y weathering. Vale. Pues este es otro, que este se va frotando con un cepillo con agua. Si no, también con sal gorda o sal normal, sal marina, también funciona. Vale. Si no, vamos a la técnica de pincel, que es cuando la figura ya está terminada, hacemos esa aplicación de técnica de pincel. Diferentes opciones. Lo primero, esponja, que ya he dicho antes, al principio, pues que hay que quitarle detalles y demás historias para que no sea plana, hay que hacerle golpecitos y demás para que el... Cuando hagas pincel seco con esto, porque esto es o esponja seca en este caso, no esté todo uniforme, ¿vale? Vamos, cuando ya no hacemos esponja seca, porque es cuando ya no pinte, le damos. El término chipping es que si queréis desconchones, que sería lo mismo, desconchones, golpes de óxido y demás. Cogéis una pintura, en este caso como son tonos marrones, pues he cogido una pintura anaranjada, pero en principio es una pintura de luz, o sea, una pintura más clara, de la misma gama, y aplicamos en diferentes zonas, entre ellas empezando, por ejemplo, pues por esquinas, que es donde más trabajo está, o por golpes donde vamos a hacer más desgaste. No hay que hacerlo siempre en todos los lados, pero sí que es verdad, como dicen por ahí, que echemos un vistazo a fotos reales para ver dónde exactamente cae ese desconchón. Vamos aplicando. Una vez que está seco esto, uniríamos puntos, uniríamos líneas con un pincel fino y el mismo tono de color, pero difuminado en agua, o sea, diluido en agua, perdón. Uniríamos puntos para que fueran, pues en lugar de ser diferentes puntitos, superficies un poco más grandes. Una vez que se ha secado, cubriríamos esa zona por debajo con un tono más oscuro, como por ejemplo un marrón oscuro, un negro, ¿vale? Muy finito, también diluido en agua por si nos pasamos, poder corregir. Y una vez que se ha terminado todo eso, iríamos a una iluminación total, en este caso usando tonos tirando hacia el hueso, ¿vale? Por ejemplo, para dar esos desconchones, ese puntito de luz necesario,
Y a partir de ese momento podemos ya empezar a hacer lo que sería el weathering. Que el weathering es hacer todo lo que son efectos de climatología. O sea, lodo, óxido, barro, mugre, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede hacer weathering con pigmentos, se puede hacer weathering con pinturas technical y se puede hacer weathering con lavados de tintas. Que es a lo que íbamos a ir ahora, a hacer weathering. Bueno, ¡hombre! Buenas noches. ¿Se te ha caído el pelo? Sí, un poco. Muy buenas noches, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Edu. Muy bien. Hola. Buenas noches, Edu. Bueno, yo, ante la intervención estupenda de Max, os diría que hay un taller de Dart que se llama Desconchones. ¿Dónde lo podréis ver? Pues mira, me lo voy a estudiar, ¿vale? Me lo voy a estudiar porque es que hoy me ha saltado en recomendados un canal de un tío que hacía histórico y el título se llamaba como cuatro trucos básicos para chipping y weathering y tenía 500,000 de visitas el vídeo. Y digo, 10 minutos, me lo tengo que ver. Y la verdad es que sí. Pero claro, está en inglés. Digo, bueno, pues dicho esto, estoy grabando. Yo enseño los desconchones con la esponja, como tú bien has dicho, y luego resaltar un poquito lo que es la rozadura de los laterales cuando están. Pero bueno, yo creo que ese vídeo os puede ayudar bastante. Claro. Es eso, cómo hacer desconchones, porque se ve muy visual, ya está. Y luego lo puedes complicar, como tú bien has dicho, hasta el nivel que tú quieras. O sea, no solamente lo puedes hacer muy sencillo o irte por las ramas y poner un montón de pigmentos. Cuando acabe el directo mañana pondré el enlace de este vídeo, del tuyo, en la descripción. Y también me lo veré porque yo creo, juraría que lo vi en su momento, pero me lo voy a repasar. Porque como estoy grabando, porque estoy usando esto también para grabar con el otro ordenador, esto, para poder usarlo luego... alguna pieza podré usar en hacer el vídeo este que quiero hacer, cogiendo el material del chaval este en inglés y poniéndolo en castellano, explicándolo a mi modo, a ver si más material. Tú ya sabes que con mi material puedes hacer lo que quieras, Max. O sea que no, que coño, si tu material está hecho perfecto, pero pues eso, que enfocado a traducir literalmente el vídeo también con las explicaciones más o menos en cristiano para la gente que sea novata. Y luego tengo cómo ensuciar y hacer óxidos también con pigmentos, de una manera también muy sencillita y para que le quitéis miedo al pigmento. Los pigmentos son hacer trampa, lo digo desde ya. Hacer eso, el weathering. el weathering este técnico que tú dices. Mira, las trampas. Ahora me dirás que el Twitch se dice es trampa también, ¿no? Me están preguntando qué te parecen los lápices de Akkad. Te pregunta General Sorrento. Los lápices de acá se refiere a aquellos que hacen como... Sí, para hacer... Son para hacer el mismo efecto de chipping y todo esto. Sí. Weathering, sí. Pero en lapicero. Yo no los he probado, pero vamos. He visto... Yo personalmente he visto una muestra, ¿no?, de cómo funcionan y son la leche. Están más destinados, me da la sensación, a hacer rascada como rascada. O sea, para hacer cuando tú te das un golpe arañazos, con el más tipo arañazo, sí, y más punteado. Exactamente, más bien un arañazo de un color que no el pigmento en sí, que lo que te busca es darle como más tono al color. Son buenos, lo que pasa que es lo que, como tú bien dices, son para cosas mucho más específicas, a mi parecer. Es más puntual. Es para un uso un poquito pero más puntual. ¿Hasta qué punto puede ser necesario si tienes un pincel? Hacer una línea. Hombre, a ver, aquí estamos yendo a niveles de maquetismo, ¿vale, Guille? Es otro rollo. Es cuestión de tener una herramienta que te da la comodidad de no tener que recurrir al pincel o al pigmento. Es un poco más limpio de trabajar, por decirlo de alguna manera. Y no solo eso, yo creo que al final hay ciertas cosas que en las maquetas se tienen o se deberían hacer y se busca otro tipo de realismo que quizás en una miniatura de 28 milímetros para un wargame se puede evidentemente hacer tanques de... No me malinterpretéis, ¿vale? Se pueden hacer tanques de 40.000. De hecho, yo tengo aquí uno de... un libro de Force World que es impresionante, que se te cae el... porque está hecho con técnicas de maquetismo. Pero en cuanto a... al trabajo, yo creo que tiene mucho más mimo un tanque de estos, porque detrás trabajo más de investigación, de buscar, de complementar
con otros materiales para hacer que sea un tanque más fiel a lo histórico, que tiene mucho más trabajo que este tipo de tanques de fantasía. Lleva entonces yo creo que está claro, lleva más técnicas distintas, como tú bien dices. Al final es intentar en un mismo modelo meter muchos más conceptos. Es más complicado. Yo supongo que es para quien no es capaz de hacer una línea de un milímetro recta, con eso se podría, ¿no? No, es por la comodidad que te ofrece o te ofrece el lapicero de no tener ni que recurrir al pigmento en sí, que es más sucio, ni de tener que estar usando un pincel con o bien con el diluyente fijador de pigmentos o similares. Es una herramienta más, al final. Es bastante útil. Yo personalmente, tío, me siento mucho más cómodo con un pincel que con un lápiz. Es diferente. Al final, yo cuando lo vi, que a mí me lo... por suerte, además, conozco a Eduardo, ¿no? Que es un pintor de putísima madre, que, bueno, pinta mucho, ¿no? O trabaja mucho con AK, junto con César también, que es otro de los que trabajan con AK. Y tuve el placer de conocerlo, por ejemplo, creo que fue en Leganés, en persona, y me los estuvo mostrando, me estuvo haciendo una pequeña muestra de cómo funcionan. Y la verdad que es una herramienta como otra, al igual que el aerógrafo, ¿no? En ese sentido, al final son herramientas más que sirven para allá. No sé. Sí, pero supongo que es como el aerógrafo, te ahorra tiempo, pero no te da nada que no tengas ya, ¿no? No, ya no, está todo inventado, en ese sentido está todo inventado ya. Pero es que si los ponemos así, pues en plan puristas, como tú bien dices, antiguamente lo que era el carboncillo se hacía con precisamente un lápiz normal y corriente de carboncillo, y aún ahora sirve para hacer el desconchón y poner lo que sería el metalizado, que es un negro que brilla, porque no deja de ser un lápiz de los de Milán de toda la vida. Si nos ponemos tontos, también podemos ensuciar los tanques con arena. No hace falta irse al pigmento. La arena te puede manchar realmente y puedes hacer un barro tú mismo y como se hacía antiguamente cuando no se tenían estos productos. Ahora se tienen estos productos, estás dispuesto a pagar por ellos, pero siempre sabiendo lo que vas a utilizar, para qué lo vas a utilizar y por qué lo vas a utilizar. Y porque te va a facilitar el trabajo. Te pongo una apreciación. Estos productos, en teoría, están diseñados para que, aunque pase el tiempo, no cambie el aspecto de lo que tú has puesto. Mientras que utilizas productos naturales, se pueden ver afectados por el tiempo, la oxidación y ese tipo de... No. La arena es y te va a quedar igual desde el primer día hasta el último. De hecho, va a ganar más mierda que hay en casa. Y lo que es el carboncillo de un lápiz, no te preocupes que va a seguir estando ahí el carboncillo de un lápiz. Luego ya le pondrás un fijador y se quedará permanente. O sea, no, yo no creo que haya tanto misticismo a la hora de utilizar productos así o no utilizarlos. Una cosa es que te puedes sentir más cómodo. No, mira, yo me he comprado, por ejemplo, esto y lo he usado dos veces, pero por facilidad de que es el oil brush, ¿vale? Sí. Y lo he usado dos veces, pero me ha ido bien las dos veces. ¿Por qué? Porque me daba palo usar el petróleo, empezar con los óleos, a mezclar, a que huela toda la casa con esto. Lo hago en un momento y me olvido. ¿Me ha costado un dinero? Sí, pero bueno, lo he usado tres veces. Pues buenas son las que lo he usado. Para otras cosas, pues no me lo gasto. De hecho, además, es un poco hacerte... El oil brush en lápiz, como el que has mostrado, es algo similar a lo que comentabas de los lapiceros. O sea, son herramientas, ¿no?, que intentan o que te añaden una posibilidad más, que no, para no tener que recurrir a lo clásico. Un par de respuestas que se han quedado por ahí colgadas. Pepino dice... Uy, me encanta tu nick. Lo digo mucho, pero es cierto. ¿Sabéis si el blanco base de Citadel, Ceramite White, es normal que se haga una pasta? Sí, es una mierda. Porque el pigmento es muy grueso y la pintura es un poquito más espesa para que cubra, y esas dos combinaciones hacen que se convierta en un chapapote rápido. Échale un flux de Cristasol. ¿Una gotita de Cristasol? No, una gotita no, échale un buen spray. Échale ahí con ganas, con alegría. A ver, Amaker AMC, que por lo que he empezado a leer es nuevo, estaba pidiendo... espérate, porque el mensaje es largo. A ver... lo primero, bueno, obviamente lo de escribir mayúsculas te lo han dicho básicamente para que nos enteráramos rápidamente, pero como estaban estos hablando, cualquiera les paraba. Buenas noches, chicos. Estoy iniciándome
y en este arte de pintar miniaturas. Estoy comprando miniaturas, perdón, que me van gustando con los colores que me pone la misma página de Games Workshop. ¿Qué me decís? Y por aquí estaba comentando, ahora mismo estoy aprendiendo a pintar con contrast, que es lo que me han recomendado para empezar. Siempre dependiendo de la figura que quieras pintar, ¿vale? Las contrast es una pintura muy buena. Sí, no vamos a meternos en el tema del precio, ¿vale? Pero es una pintura muy buena que está pensada sobre todo para cosas con mucha textura, pieles y demás historias, ¿vale? Si son cosas planas, la contrast te va a hacer el mismo paño, otros tipos de pinturas mucho más baratas en ese sentido. Hay dos formas de pintar ahora mismo según la página de Workshop, con pinturas normales o con pinturas contrast. Básicamente las técnicas son las mismas, la única diferencia que tienes es que con la pintura contrast en teoría das menos pasos, porque esa pintura está pensada para que el tono difuminado consigas diferentes tonos de color y parezca que están ya iluminados, pero luego te toca, si quieres mejorar la pintura, pues te toca seguir yendo al... A ver, hay un comentario, Max, que dice de que nosotros no usamos contras. Bueno, Dark, sé que no. Yo sí. Yo, mira, todo esto es contras, ¿vale? Yo utilizo contras. Yo no uso contras y mi opinión quizás no va a ser del todo favorable hacia ellas. Pero sí, lo he dicho ya más veces, lo que pasa es que si les nuevo... lo voy a volver a repetir, ya sé que soy un cansino y un pesado. Yo entiendo que las contrast te cambian a la gente que ya lleva mucho tiempo pintando, si está acostumbrado a pintar de una manera, porque hay varias maneras de pintar, porque esto no es sota, caballo y rey, cada maestrillo tiene su librillo. Te están aplicando una manera de pintar que se adapta a este tipo de manera de pintar. Entonces, mi opinión, que es mi opinión y es muy personal, es que con las contras, si te acostumbras a pintar con ellas, si eres nuevo, no vas a poder profundizar en algo tan bonito como el pintar, porque creo que te van a faltar pasos por aprender. Entonces, yo recomiendo que primero se pintes sin contras y cuando domines la pintura sin contras, empieces a entender por qué la contrast hace las cosas que con la otra te costaba más. Entonces, yo el otro día, no sé quién me lo comentó y me hizo mucha gracia, porque un miembro de Workshop, precisamente, un chaval que estaba trabajando ahí en una de las tiendas, X, no voy a decir el nombre porque tampoco me acuerdo, vinieron unos padres y dijeron, estas son las pinturas que pintan solas, y el chico, el tendero, le dijo, ojo, cuidado, no, estas pinturas no son fáciles de usar, necesitan también un trabajo detrás. Entonces, has de aprender a usarlas, que dije, ole, chapó por el tendero, ¿no? Hay que saber usarlas de otra manera. Entonces, ¿son buenas, son malas? Hombre, yo he visto, por ejemplo, Mailman está pintando miniaturas que le están quedando muy bien, pero estamos hablando de un tío que poco que pinta al año, pero pinta desde hace un montón de tiempo. La gente que está usando bien las contrast, creo yo que antes ha tenido una experiencia con las otras pinturas, que te quedan más o menos apañables cuando empiezas, sí, pero te van a faltar herramientas, creo yo que esa es la palabra, te van a faltar herramientas para luego poder modificarlo, darle unas luces, darle unos sombreados y poderle sacar mayor partido a este tipo de pinturas. Esa es mi opinión, para que la sepáis, si algunos no me la habéis oído. Me toca hablar. Dime. Me toca hablar. Yo quería hablar antes, pero bueno, habla tú. Me toca hablar primero, Fidel. Leo casi todo, lo que pasa es que como estaban hablando, pues no quería interrumpir, y ahora es cuando íbamos a hacer batería de contestar. Segundo, la respuesta de Arquímedes me ha parecido muy buena, o sea, a pintar se aprende pintando, y lamentablemente las primeras miniaturas te van a quedar un poco peor de lo que te gustaría, o sea, van a quedar manchadas. No importa, a pintar se aprende manchando y luego se aprende pintando. Sobre todo, lo más importante para pintar es tener cuatro colores básicos, tener un pincel normal, no hace falta que te compres un pincel de la hostia. Tampoco vas a poder pintar en condiciones con un pincel de los chinos, lamentablemente. Y a pintar sin salirte, o sea, a pintar sin salirte. O sea, ¿qué vas a pintar un pantalón? Pues intentar pintar sin marchar el cinturón. ¿Qué vas a pintar una camisa? Pero las mangas van de otro color, intenta no manchar las mangas, a pintar sin salirte. Entonces eso, la propia experiencia te va a ir indicando, si pinto primero la cara antes que la camisa, mancho menos. Si pinto primero la camisa y luego tengo que pintar la cara, mancho la camisa, con lo que tengo que volver a pintar dos veces. Perdona, Azofra, perdona que te interrumpa, solo un segundo. El tema del pincel. Workshop tiene pinceles.
pero estás pagando una letra en dorado que pone Workshop. Te vas a cualquier tienda de Bellas Artes, pides un Skoda normalito y con eso puedes empezar a pintar. Lo digo por si alguien quiere empezar y no sabe qué pinceles, como tú has dicho, uno del chino no, ¿vale? Yo el Skoda, me lo acaba de enseñar ahora él. Yo estoy usando, por ejemplo, que el otro día me lo preguntaron en Instagram, estoy usando los... Te lo digo ahora, que también son baratitos y son de Kolinsky, pero bueno, que son los PayPal, que es de... bueno, ¿qué es esto? Es una marca alemana. Yo soy un pijo de mierda. Lo que te queremos decir con esto es que con buena herramienta bien se jode, como decimos en La Rioja, pero tampoco hay que exagerar. O sea, con una herramienta normal se pueden hacer cosas normales. Y David, ¿puedo hacer un comentario? Y al nivel que estás tú, te interesa aprender a pintar sin, o sea, sin salirte, que ya tienes un mérito, ¿eh? Entonces, ahora el tema es que aprendas a pintar sin salirte. Y ya acabo, ahora voy a acabar, Guille. Y las contras son unas pinturas que son muy majas para empezar, porque tiene una serie de propiedades que hacen que te facilite mucho el trabajo. Pero ojo, si no eres limpio pintando, si pintas guarros y manchas mucho, como hay que pintar sobre una base clara, sobre todo nos recomienda mucho pintar sobre el blanco, si te sales, lo que manches, cuando lo pintes por encima con otro color, no te va a quedar bien, te va a quedar manchado, te va a quedar... Claro. Las pinturas son muy translúcidas, se van a ver los colores, los colores que estén debajo se van a apreciar, vas a notar que no, que por mucho que le das... no lo tapas, y cuando te frustres porque estás dando y dando y dando y no lo tapas, te vas a frustrar. Entonces las contras están bien para ciertas cosas, pero no son la panacea. Si te hacen la labor para empezar, genial, pero yo te recomiendo, como ha dicho Arquímedes, que pintes y vayas probando distintas pinturas. Pero es que lo que está diciendo Azofra tiene mucha razón. Hay que decirle a la gente que empieza también los inconvenientes que se puede encontrar con este tipo de pintura. Y lo que acaba de decir él es perfecto. Nadie te dice que como te pases de la raya lo vas a tener que volver a corregir con la capa de imprimación y vas a tener que volver a pintar encima y tal. No, ellos te van a vender el producto, tú vas a ver que tiene unas propiedades, pero no le vas a sacar todo el provecho que otras personas que ya tienen experiencia con el mundo de la pintura sí le sacan. Y ahora, por favor... que hable el pobre, que me sabe fatal, que lo hemos dejado. Ninguno de nosotros nos gustaría que empezaras y te dijéramos, oye, con esto vas bien. Oh, pues es que lo he probado y me ha ido fatal. No. Siempre te vamos a dar consejos intentando ayudar. Ya he acabado, Guille. Mira, lo primero, vamos a ir a los pinceles. Pintar con estos pinceles, que por ejemplo yo digo, yo soy un pijo porque todos estos son Wilson & Newton. Y últimamente solo pinto con eso. Pero haber empezado a pintar con esto no te vale de nada. Porque te van a hacer el mismo trabajo unos pinceles más baratos. No los uso ni yo, los Winsor. Y mira que tengo, pero me acabo pillando estos que calidad-precio me parecen mejores. Pero eso ya va a gustos, es lo que hablamos. Exacto, o sea, tú empiezas con un pincel barato. Yo por aquí tengo el que pensé, que ahora a día de hoy lo uso para agitar la cola blanca. Mira, pinceles hay, perdona, pero para que sea muy rápido, pinceles hay de muchos tipos, como bien ha dicho Azofra, del chino, que están hechos de pelo de gente, creo, porque de verdad que son malos. Ojalá. Jamás, es exacto, yo creo que son de burro o lo que sea. Jamás uséis pelo sintético para pintar miniaturas a niveles de miniaturas de 28. Y luego está el pelo que no, nunca falla, que es el de Marta. No de una señora llamada Marta, de un animalico, que es así como un tejón, bueno, más bien un como una Marta, ¿vale? Como un hurón, que hay dos tipos. Está la Marta normal, que ya es un buen pincel para empezar, y no es tan caro. Y luego está la Marta Kolinsky, que la Marta Kolinsky, porque tiene unas propiedades del pelo, coge mejor el agua, la dispersa mejor, etcétera, etcétera. Yo creo que una Marta... Bueno, si encuentras un pincel Kolinsky por 5 euros, como encuentro yo, pues sí, no está mal que te compres uno. Nunca, nunca, claro, nunca empieces tampoco con un pincel muy fino. Eso es algo que los novatos empezamos... Cuando empezábamos con un pincel del cero o con un pincel de... No, eso es para pintar un ojo. Intenta empezar con un 1, con un 2. Sí, yo lo uso, ¿eh? Alguna vez lo uso para... Este fue el primer pincel que me compré para pintar. Míralo. Es un 0000. Yo digo que mientras más pintes, van a pasar dos cosas. Que vas a usar un pincel más gordo. Yo ahora pinto con un 1 o un 2. ¿Y sabes por qué? Y vas a aguar más la pintura. ¿Y sabes por qué? Hombre, porque tienes más práctica, más pulso. No, porque el pincel es como el sexo. Lo que importa es la puntita, ¿vale? Si la punta está bien en un 2, vas a pintar de maravilla. Lo que has de cuidar es la puntita esta. Vas a pintar mejor porque el 2 carga más pintura. Que
que esto que no tiene cuerpo. Yeah, aquí se ve. Este ha pintado una miniatura ya. Y todavía sigue la puntita ahí, bien recta, bien erecta. ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Esa cuestión, exacto, de cargar pintura es importante, porque cuando más pintura cargas, si la consigues manejar en condiciones, menos veces tienes que irte al bote, menos pierdes el pulso, menos pierdes la cantidad de pintura, menos pierdes la calidad de la pintura, o al bote o a la paleta. Por eso es como una pluma que estás escribiendo y se te agotará tras cada línea. Si puedes escribir un párrafo, es mejor que escribir una línea. Entonces, si cada vez que tienes que volver a la miniatura, tienes que volver a templar el pulso, tienes que volver a apuntar lo que estás pintando, tienes que volver a repasar lo que estás pintando, te distraes más, cometes más errores. Sin embargo, con una buena cantidad puedes hacer toda una pieza, todo un pantalón, por ejemplo, de una sola pasada. Y en cuanto a las contras, yo Workshop al principio, sobre todo, y supongo que lo seguirá haciendo, pero como yo no tengo tienda Workshop, no sé si lo sigue haciendo o no, pero como te daban el anuncio comercial era, ahora solo vas a pintar con contras. No, o sea, tú puedes pintar solo con contras y no vas a conseguir una calidad realmente buena. Las contras son una herramienta más, tienen una ventaja, sobre todo si eres muy novato o para ahorrarte pasos, que es una pintura muy diluida, ¿vale? Que para hacer cosas como, por ejemplo, los huesos, no sé si se ve, a ver, ¿se ve el degradado del hueso? Que va desde más oscuro a más claro. Una contra es perfecta, ¿vale? Porque va poco a poco. Para ciertos efectos, la contra vale, pero la contra no es para pintar solo con contras. Y ahora te voy a decir un truco que, si me lo hubieran dicho a mí, me hubiera ahorrado mucho dinero en pinceles. Y esto no me lo dijeron pintando miniaturas, me lo dijeron en la escuela de la Joso cuando entintaba con un Da Vinci, porque evidentemente también son buenos los pinceles para entintar con tinta china. Y me dijeron, jamás metas el pincel hasta el fondo, también como el sexo, ¿vale? Hay que ir jugando. Porque si metes el pincel en la pintura hasta el fondo y te acaba quedando la pintura entre medio de los pelos y del protector de este metalizado, cuando se seca es cuando empieza a abrir la punta. Pero no la punta, abre todo el pincel y te queda así como espelochado, ¿vale? Así que es muy importante que siempre tengas esta parte de aquí, no sé si se puede ver, esta parte de aquí siempre sin pintura. ¿Ok? Y esto te va a salvar comprarte un montón de pinceles y dejarte mucho dinero en ellos. Otra cuestión sobre las contras. A mí, por ejemplo, las contras me parecen una herramienta interesante. Si aprendes a utilizarlas, tienen una serie de propiedades que son muy buenas para ciertas cosas. No me parece que sean la panacea tampoco, porque hace falta saber pintar lo básico, es decir, pintar sin salirte y saber combinar colores y sobre todo entender cómo funcionan las pinturas acrílicas, que son translúcidas. Lo que dejan es ver parte del fondo. Si pintas sobre un color negro con contras, te vas a comer un torrao. Si pintas sobre blanco, el blanco, la pintura que estás utilizando va a tintar y el blanco va a sacar luz porque la pintura es translúcida. Si le das mucha cantidad se vuelve opaca, pero es translúcida. Entonces tienes que jugar con eso, con lo que tienes que tener un poquitín de teoría del color. Un poquitín, no hace falta que te hagas un estudio. Lo que te quiero decir es que las contras tienen sus propiedades y una de ellas que no me parece nada buena color. Que no me parece nada buena para novatos, es que tarda mucho en secar. Entonces, es normal que los novatos se frustren cuando pintan y luego, pintando otra cosa, manchan. Y dicen, ¡hostia, se lo estoy manchando! Como no se ha secado del todo, o se te mezcle, como no se ha secado del todo, no le has dado tiempo a secar, estás contaminando las zonas de pintura y eso te frustra porque dices, ¿y ahora qué hago? Y si alguna vez te pasa eso, ¿ahora qué hago? Ten siempre a mano un pincel, más bien tirando a grande y más bien tirando a malo, que puedas untar en agua y darle agua a mocho, a mogollón, para quitar toda la pintura y luego con paciencia esperas a que se seque mientras dices, qué cagada he hecho, ¿no? Y te jodes un poquito y así limpias la pintura. O sea, coges un pincel, le das bien agua para diluirla y a continuación te haces los excesos en papel higiénico, por ejemplo, quitas toda la pintura, lo vuelves a deslavar, quites la pintura y luego vas retirando la pintura, aguándola, vas retirándola, porque lo que está húmedo, lo que no se ha secado todavía, se puede retirar. ¿Vale? Mira, y otra... Si alguna vez la lías, dale agua, lávala bien, recoge todo el agua luego con un pincel, secándolo con cuidado y lo dejas un ratito estar. Te das un paseito, te tomas un vasito de leche o algo y esperas a que se seque. Y así aprendes que si no le das tiempo,
pues luego tienes que trabajar el doble. Mira, yo hoy, por casualidad del destino, que vino un amigo y que no me había visto pintar lo que como pintaba en mucho tiempo, y fuimos y sacamos lo que es mi primera miniatura. No sé si se ve. ¿Vale? Entre esta y esta, lo único que hay es 2 años de no parar de pintar. Así que mi consejo es, ¿quieres aprender a pintar? Yo, ojo, yo no sé pintar. Yo lo digo de mano, yo ensucio miniatura. Pero bueno, ya cada vez las ensucio menos. Entonces, entre aquí y aquí, lo que hay son 2 años de no parar de pintar y de pintar unas 200 miniaturas. Mi consejo es, no te frustres, tira para adelante, sigue pintando y verás que cada vez lo haces mejor. Yo, otra de las cosas que la gente que empieza no sabe de las contras es aplicarlas en la miniatura, porque no deja de ser una tinta y a veces no sabemos dónde tenemos que acabar en la pincelada y dónde se tiene que ir el exceso de pintura, porque como bien ha dicho Azofra, son más líquidas y algo textura leche. Entonces, al final, también tienes que tener una idea de haber pintado muchas miniaturas y de conocer lo que es en las sombras y las luces para saber dónde acabar esa pincelada donde se acumula más exceso de pintura. Porque si no, van a quedar manchitas, como bien decía también aquí Max, te van a quedar como en zonas muy planas, es donde no le vas a sacar el provecho. Si es que en el fondo, yo creo que las contras para novatos no son. Lo dije desde el primer día y lo sigo defendiendo ahora. Yo lo que he aprendido es que las contras son para aquellos que antes no les gustaba pintar, siguen sin gustarle pintar, pero claro, de dar una capa base, de un color base, a dar una capa base de contrast, el efecto, el cómo te queda en la miniatura no tiene nada que ver. Entonces, hay mucha gente que sí que no te va a pintar, que no te va a pintar de normal porque son, lo odian, pero que con las contras sí que han visto la luz. Sí, y es gente que sabe pintar, pero no le gusta. Entonces ha encontrado una herramienta que le permite avanzar rápidamente. Pero para iniciarse no me parecen ideales. Yo, por ejemplo, lo primero que pinté alguna vez con contras fue esto. Lo pinté entero con contras, ¿vale? Y no me gustó el resultado. Espera, solo pintar con contras no queda bien, señores. Es una herramienta, es para algunas cosas, pero no solo pintas con contras. De hecho, toma otra vez, voy a meter aquí la promoción. Nosotros los Grumpies, en Crying Grumpies, tenemos un vídeo donde 3 personas pintamos con las contras y damos nuestra impresión y nuestra opinión. Sí, y estuvo bastante bien porque tenemos precisamente a Chef, que no pinta para jugar, con lo cual no le apasiona el pintar, y el resultado que a él le da le parece muy satisfactorio. Estoy yo, que creo que domino algo más que Chef y que puedo entender un poco más cómo son las pinturas y tal, que le saco muy buen provecho, pero no me acaba de gustar por lo que te he comentado, estoy acostumbrado a pintar de otra manera. Y luego está Arqueo, que está en ese nivel medio en el que se siente frustrado, y él lo dice, porque no la consigue dominar. Y es muy, yo creo que es muy interesante ese vídeo, porque además no es hater, ¿eh? Damos nuestra opinión. E incluso yo, porque mucha gente me dijo, ya verás, seguro que Dar se va a poner a cagarse en ellas. Precisamente hablo bien, porque me parece una herramienta que, bueno, que yo no usaré, pero que otras personas sí que tengan más ganas de aprender, sacarán un provecho. Pero bueno, te recomiendo que lo veas, yo creo que te vas a pasar un buen rato viendo. Sobre las recomendaciones de vídeos y tal, debajo de la descripción de este mismo vídeo que estás viendo, tienes un montón de canales y un montón de material que puedes recurrir, buscar, husmear y encontrar cosillas. Tienes aquí mismo en la conversación a Edu, que tiene un canal, Pincel y Mini, que tiene un montón de teoría del color. Y muy buena esa teoría del color. Eso es la parte más difícil de esto, saber qué colores tienes que pintar, poner. Yo lo paso muy mal. Sí, y el vídeo del que habla aquí el compañero, te lo voy a poner aquí en los comentarios. Os vais a descojonar, pero si os pincháis en las etiquetas, están los enlaces de todos los vídeos que tenemos en el canal de Roy o de Antonio Peña,
con su guía también de iniciación a la pintura, que obviamente genial. Es subirse en un Ferrari, pero que yo no sé por qué está en automático, así que las tengo ahí para que veáis, pues eso, más cosillas. Pero sí que es verdad que la explicación de la teoría del color que hace Edu en Pincel y Minish, lo primero, está muy bien, y lo segundo es que no vais a encontrar ningún canal en abierto que de gratis os hagan una explicación de la teoría del color. Y desde el punto de vista de un novato. Y además que ya lo he buscado, que es que... Desde el punto de vista de un novato, porque además lo más interesante es que yo, para poder hacer esos vídeos, yo me tuve que empapar la teoría del color por mi cuenta para entenderlo. O sea, al final, yo creo que es una oportunidad muy interesante también de... Es muy sin ánimo de ofender, que me encanta la expresión, sería teoría de color para dummies, y desde el buen sentido, o sea, desde la gente que está empezando y lo explicas para que se entienda perfectamente. A mí me gustó muchísimo, esa serie de vídeos, ya te lo dije. Sin ánimo de insultar a ninguna religión, teoría del color en cristiano. Sí, porque hay veces que nos venimos muy arriba y nos ponemos en plan filosófico de la importancia de los colores cálidos porque representan... No. Ya, estos colores combinan así porque se llevan haciendo la vida y quedan bien. Es como, mira, ¿ves el circulito que te regalan cuando haces un pedido de Rinstaff Wall? Sí, pues es adhesivo. Así que pégatelo a la pared y ante la duda, búscalo. Úsalo. Ante la duda... Y dices, a ver, venga, vamos a jugar... Este, ¿cuál es su opuesto? ¡Ahí va! Pues venga, si lo pongo el otro va a contrastar. Venga, vamos a hacer una escala de rojos, vamos hacia este lado, si vamos hacia este lado van hacia los cálidos, si vamos a este lado vamos hacia los fríos, ¿cuál es el más frío? Justo lo opuesto, ¡ahí va! A mí literalmente me ha dado la vida la tontería del círculo, ponerme círculo en... Yo cuando me lo enviaron dije, vale, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando me di el otro día cuenta de que es que era adhesivo, porque siempre lo perdía la mierda esta, pero cuando he visto que era adhesivo, hostia, ya lo tengo pegado aquí a la... O sea, no tengo pegatinas en la Painting Station, excepto la mierda esta. Yo voy a admitir que yo soy tan malo, y no tengo eso, que cada vez que necesito eso, o le pido ayuda a Edu o a Héctor. Pues yo te voy a decir una cosa, yo ahora voy a quedar súper, no sé si repelente o pedante, pero no lo he usado nunca, ni creo que lo use, pero también porque yo he trabajado, bueno, ya te digo, yo estaba en la escuela de cómic y allá yo lo he hecho como más, es más, más natural, ¿no? Me sale más, pero porque lo he trabajado mucho los colores. A ver, Max, a ti te pasa lo mismo que le pasa a Raulian. Raulian ha estudiado Bellas Artes y claro, el color es que le sale por los poros. O sea, la forma que tiene, la forma en la que combina colores y le da toques de fantasía con 80 capas de colores a una cosa es maravillosa. Pero claro, es que eso lo ha mamado muchísimo. Y tú que vienes de la escuela Joso, que para el que no lo sepa, es una escuela que existía antiguamente, hace unos años. Creo que existe todavía, pero creo, Pues bueno, es una escuela de cómic, de ilustración y de arte, en la que te enseñan literalmente a dibujar, a pintar a muchos artistas, unos cuantos artistas españoles famosos, sobre todo en el extranjero, han salido de ahí, dibujantes. Sí, pero yo no valía, ¿eh? O sea, yo no me hice un... Yo de dibujo soy malísimo, ¿eh? Pero bueno, luego hice ilustración, hice también aerografía de cascos y tal, y todo este tipo de cosas, y lo que es ilustración sí que me quedé más con las teorías de los colores, pero todo muy innato, es lo que te digo. O sea, que al final, si vas... Es, a ver, ¿por qué vengo a esto? No vengo para sacarme el rabo. Lo estoy diciendo básicamente porque si tú mismo vas trabajando mucho los colores y te gusta y lo vas probando, claro, te va a acabar saliendo, ¿vale? Entonces, es muy bueno que empieces con la teoría del color, pero luego también estoy viniendo a lo que bien ha dicho antes... no sé quién lo ha puesto en el chat, creo que Orco Molón o que al final es Orquímedes, pintar y pintar es lo que realmente te va a dar a entender, pues esto queda bien aquí, si le pongo este color aquí no desentona, no voy a mezclar rayas con cuadros, que eso me canso de decirlo y mucha gente me miráis raro, pero yo, si os gusta pintar, os recomendaría que aparte de ver Victoria's Secret, que veáis otro tipo de pases de modelos, porque se aprende mucho en las pasarelas. Los diseñadores de ropa tienen muy claro qué combinaciones de colores, qué combinaciones de rayas, estampados van bien, y cuando tú estás pintando un muñeco que no te estás copiando de la miniatura o de la base que te han dado, ahí es donde tienes que decir, bueno,
cómo enfoco esta miniatura y cómo me curro una miniatura que no haga daño a la vista cuando, porque puede estar muy bien pintada, pero los colores pegarse de hostia como gatos detrás de un parque, ¿no? No, ahí intentando ligarse a la gata. Quiero decir, es práctica y práctica es lo que te va a dar. Y lo que dice Azofra, que es súper importante, jamás, Azofra y Guille, jamás te frustres, jamás, porque nadie ha nacido enseñado y cuanto más se aprende es cuando más la cagas, así de claro. Sí, completamente. Y una cosa que te va a pasar, salvo causa mayor, normalmente, tu siguiente miniatura va a estar mejor que la anterior. Es así. Sí, el progreso es muy evidente. O sea, vas viendo cómo semana a semana vas pintando mejor. Sí, Y si no está toda mejor, porque puede ser que no esté toda mejor, te darás cuenta que a lo mejor la cara te ha salido mejor esta que la del otro. Claro, o sea, al final es un progreso. Y lo mejor de todo es intentar divertirte. De hecho, eso es básico. Intentar divertirte. Eso es básico. El proceso. Sí, si no te diviertes, has venido a un lugar donde... O te diviertes o no vas a avanzar nada y te vas a frustrar. Yo siempre he dicho que la gente que pinta y que le gusta este hobby, tenemos muy desarrollado el nivel de frustración. O sea, quiere decir que aguantamos el nivel de frustración. Si no, no seguirías. Somos gente que en el fondo tenemos más aguante de lo que pensamos. Un poco más ocas. ¿Te puedo contar un secreto? Y dos, tú me puedes contar los secretos que quieras. Lo más importante, Max, donde quieras. Vale. Mi tía, que en paz descanse, era profesora de arte, de pintura y escultura en la Complutense de Madrid. Hola. Ella, bueno, pues ha hecho mucha galería, mucha exhibición, muchos cursos, ha asistido también y demás historias y tal. Y... a mí me cogió por banda algunos días que me quedaba a dormir en casa de mis tías, porque las dos vivían juntas y demás. Y ella era como la artista. Además de que es eso, es la artista. O sea, es... tú ves una película, una serie, y ves a los artistas que son así como muy especialitos, que no hay quien los entienda, que son muy solitarios, en fin. Que es para darles de comer aparte, pues no es ciencia ficción, es realidad. ¿Vale? Y a mí me cogió por banda, porque yo era el típico pues que hacía muchos dibujos y hacía muchas cosas, y me cogió por banda y me dijo, pero tú sabes algo de pintura. Y dije... No, Piltrafilla, o sea, lo siento, tenía que decirlo. Yo pinto con un boli, yo pinto con un lápiz o lo que sea. Claro, lo primero que me soltó fue como, ¿para qué te voy a enseñar a andar cuando te puedo poner directamente en un Ferrari, apretar el acelerador, soltar el volante y ahí te quedas? Me coge, me planta un bodegón y me dice, a ver, pinta lo que ves. Y claro, yo pinté lo que vi y yo le pinté pues eso, un bodegón, que era pues lo típico, una manzana, un candelabro, un no sé qué, pero yo se lo pinté pues tal como lo estaba viendo, y yo lo estaba viendo pues a la altura de los ojos, o sea que yo se lo pinté en dos dimensiones, el alto y el ancho, a tomar por culo. Me cogió ella y claro, me redondeó, me hizo la profundidad de las tres dimensiones y me dice, bueno, pues es que esto se tiene que ver así y tal, no sé qué. Y yo me quedé con unas caras como diciendo, se me acaban de quitar las ganas de aprender. Que yo, el tema es que después de esto, pues descubrí por casualidad, creo que fue las maquetas y demás, empecé a pintar y creo que mi pasión fue empezar con las maquetas, con la pintura, básicamente porque en esa época los conocimientos que tenemos la gente normal, eso de dar luces, sombras, perfilados, desconchones, vamos, nada. O sea, era una matriz de un avión, pues el avión viene con un color metalizado, pues lo pintas de metalizado, le pintas las armas tal, te viene otro color, le pones el casquito, el cristal y a correr. ¿Sabes? No había nada más. Sí, sí. Y claro, se me ocurrió bajar a ver a mi vecino, que mi vecino pues hacía modelos a escala. Y él, pues ya en esa época, estoy hablando de hace más de 22 años,
pues sí que ya sabían hacer pues el weathering, el chipping y toda su puta madre con óleos, porque era todo pintura estamilla, ¿sabes? De estas de... voy a despintar algo, mételo en disolvente, termina de pintar tu vehículo, mete los pinceles en disolvente. Vamos, ibas colocado todo el día. Y... pintura en esmalte, perdona más, que te corte. Son, que también ya son pinturas en esmalte. Sí, pero él ibas a una tienda del hobby de miniaturas y demás, y lo único que te vendían era esto, ¿cómo se llama? Era disolvente para limpiar los pinceles. O disolvente o productos derivados de la acetona. Uh-huh. Y bueno, he dicho Tamiya, pero en realidad no era ni siquiera marca Tamiya, porque... sería como... la Umbro de toda la vida, los botes pequeñitos esos. Sí, perdón, era Umbro, sí, exacto, claro. Era Umbro, no eran Tamiya, era Umbro. Tienes razón. Los Umbros han matado tantísimas miniaturas de Workshop, porque encima queda brillante. Mira, precisamente una de las cosas que hizo que yo pintara, claro, una de las cosas que hice que pintara miniaturas de 28 milímetros fue que descubrí lo acrílico y no olía, porque a mí me detestaba pintar con esto. Y perdona, puedes continuar, Max. Pues eso, que para mí fue una revelación entre mi tía, que básicamente lo que hizo fue enseñarme la teoría de las tres dimensiones, de nunca pintes lo que veas, sino obsérvalo para que dar profundidad. O sea, haz de las dos dimensiones tres dimensiones. Y luego ver a mi vecino decir, está una pintura, aunque no tenga todavía luces, una pintura, si la guarreas con barro, gana profundidad. A partir de ese momento fue cuando empecé a ver las cosas de otro color. Y los aviones no me llenaban, la pintura de los aviones no me llenaban. Quería aprender más, pero no había manera. Y entonces ya descubrí Warsaw, descubrí el no pintar con pinturas Umbro o otras marcas, descubrí el poder pintar y no tener que tener la ventana abierta y morirme de frío porque si no me estaba intoxicando. Claro, es que eso para mí era, a mí me mataba, eso es lo que tú dices. Descubrí los diferentes tipos de pinceles, descubrí lo que es un aerógrafo, aunque eso era como, en ese momento era como tabú, era, yo qué sé. Sabías que existía, pero no podías pagarlo. Sí, sí. Ah, y ya no, el aerógrafo era de señores mayores. El aerógrafo era de señores mayores, yo lo recuerdo. Era de gente con posibles. Un aerógrafo antes no costaba lo que cuesta un aerógrafo, guapos. También os lo digo, Y un compresor tenías que, vamos. Tenías que tener pasta. No podía tenerlo un crío con la semanada. No. Pero aunque tuvieses uno, tío, al aerógrafo hay que echarle huevos para ponerlo. Porque las primeras veces que lo pruebas. Es una mierda. El aerógrafo da mucho miedo cuando empiezas. Mm. Joder, es un aparato caro, me lo voy a cargar, voy a hacer una birria. Bueno, pues el tema es ese. La moraleja es, todo da mucho miedo, pero hay que echarle huevos. Y una vez que empiezas, pues no terminas. O sea, yo puedo decir que a mí me encanta dibujar, odio pintar, pero llega un momento en el que no me importa pintar si sé que lo puedo hacer y si sé que lo puedo dejar mejor de lo que teóricamente me lo han presentado. Por ejemplo, yo qué sé, es que el claro ejemplo que tengo es la miniatura de Ryu. O sea, a mí me gusta cómo viene la miniatura de Ryu, pero el poder pintarla yo, que no he hecho nada, simplemente el enfrentarme a un busto de 10 centímetros en lugar de miniaturas de 28 milímetros y ver que sin haber hecho nada ya queda más cookie... Pues es una... Que esto con aerógrafo queda mucho mejor, obviamente. Y cuando le quite la capa a Nelly también quedará de maravilla. le pegué con el barniz mate y no con la laca Nelly, pues quedará también bastante bien. Guillermo Vejey en el chat te pregunta dónde compraste las pinturas porque quiere comprar en Las Palmas. Vale, en Las Palmas hay una tienda que está en Siete Palmas que se llama La Comarca. ¿Vale? Tarara, tatara. A ver, no, hay más. Pero yo tarara, tatara. Hay dos más. No tengo ni idea de dónde están. Se llaman Level Up. Una, que creo que es Level Up. Y la otra es Orbita, que está en Telde. Esa no está en Las Palmas. Pero yo te recomiendo La Comarca. Dependientes majos. Buena gente. Me podrás encontrar por allí, sobre todo los jueves y los martes. Y los findes. Y
Que tú eres aquí asiduo diario, que si hace falta poner ahí un enlace y tal, que nos lo vayas diciendo, pero escucha, que aquí quid pro quo, ¿eh? Que el de la comarca te haga un guiño. Hombre. Que a mí no me importa pagarte unas horas de entretenimiento, pero a ti que te den algo, coño. Yo no, yo en la comarca ya, ¿sabes? Al principio, cuando yo empecé aquí en el canal, yo no tenía ni idea de nada. O sea, Max ha visto cómo evolucionaba en el hobby paso a paso. Sí. Yo me metí muy a ciegas. O sea, ah, me gustan las novelas y los videojuegos, esto tiene figuritas, yo quiero jugar con esas figuritas. Sí, lo de Guille fue de 0 a me voy a jugar un GT de Talavera con Necrones en ¿En un una año? llamada de la comarca. En un año, literal. Yo, otra cosa que recomendaría a los que empiezan a pintar es que sigan alguna persona en Pinterest, en Instagram, pero de todos los niveles, ¿eh? Que no solamente sigan a los grandes, porque seguir a los grandes a veces no sirve de mucho. Has de seguir también a gente, ¿eh? A veces te frustra. Iba a decir, Claro. tenéis los enlaces de unos cuantos pintores abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y por ejemplo, Roy es muy asiduo de hacer tutoriales por fotografía de lo que está pintando. Sí. Si queréis aprender cómo se hace, tenéis los vídeos también de cómo se hace, el punteado y demás historias. Y os aconsejo que no uséis un Marta Kolinsky para hacer eso. Ahí sí que vais al chino y compráis los pinceles. Porque esos pinceles del chino sí os van a agradecer hacer las técnicas de punteado de Roy. ¿Vale? Eso sí que son chino approved. ¿Vale? Por cierto, el chico que antes habló del blanco, yo te recomendaría muy fuertemente huye del blanco de Workshop. No, Eso no, no. no, 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 miento. No, no, no digas eso. Este también está muy bien. Este también está muy bien, pero escúchame. A Escúchame. ver, el ceramita guay sí, pero el Coras guay no. El Coras White es lo mejor del mundo. Te sirve tanto para tapar agujeros de la casa como para pintar. Simplemente necesitas una buena dosificación de cristasol. Prefiero comprarme un... Yo antes de que empezarais a hablar iba a decir lo mismo que Guille. O sea, creo que en mi vida no he usado un blanco de workshop. En mi vida, ¿eh? De pintando. Además, es un blanco mucho más puro. Vale. Estamos hablando de un blanco mucho más puro, más Y yo bonito. A creo. mí me gusta mucho más. Y yo creo después de haberme pintado todas las miniaturas que me he pintado de Voladores de Mundos, que tengo cierta experiencia en cuanto a todos los blancos de Workshop. Pero todos, ¿eh? Todos. Y todos los blancos de Vallejo. Porque creedme, los blancos de Vallejo atascan el aerógrafo igual de bien que los blancos de Citadel. Ya sean para Menos aerógrafo o el no. Vallejo Premium que está diseñado para utilizarlo El Vallejo Premium te jode igual el aerógrafo, igual de bien que el resto de Vallejos. Eso no me lo dices en la calle. Eso te lo digo en la calle y fuera de la calle, guapo. Yo diluyo hasta la pintura para aerógrafo. O Y sea, hasta yo. la pintura para Sí. aerógrafo la Yo he hecho Sí, un sea... montón de diluyente, dos gotitas de pintura y dos gotitas de iPro. Ya está. El Ya, problema de los pues blancos es que para si te lees la pintura... descripción, Guille, o sea, te puedo leer perfectamente la descripción. La descripción te dice literalmente en el Flow Improve y en el Thinner, una o dos gotas de Flow por cada 10 gotas de pintura. ¿Vale? En el otro te dice lo mismo, una o dos gotas de diluyente por cada 10 gotas de pintura. O sea que los que me hagáis la mezcla al 50-50 no estáis siguiendo las instrucciones del fabricante. Así que es No, normal yo, que mira. no se os obstruya, porque lo que estáis es disparando es moco con agua. Sí, estamos básicamente tirando agua. Pero qué bien te queda, ¿eh? Sí, porque yo le doy tres capas de imprimación con 50-50 y me queda estupendo. Lo podría hacer con una al 80-20, pero ¿para qué? Si tengo tiempo para hacerlo mejor. Si diluyes bien el blanco, lo metes en el aerógrafo y no lo disparas, eres un parguelas, ¿vale? Ya te digo. Dos consejitos más, así en voz alta, para la gente que está iniciándose a la pintura. Primero, cuando compartas cosas en redes sociales, te vas a encontrar con gente cuya única afición es decirte que lo que haces es una mierda. Y da igual que esté bien hecho o mal hecho, solo te va a decir que es una mierda. No te va a enseñar nada, solo te va a decir que es una mierda. Pasa de ellos.
quédate con los consejos. Eres un humilde embajador de miniaturas como yo, no te pasa nada. Quédate con los consejos que te aporten algo en plan. Yo a eso le daría un lavado, pero ¿cómo lo darías? Pues mira, lo daría de esta forma, lo daría en estos sitios, lo daría este concreto, este color concreto de esta marca concreta. Eso te aporta. Esto es una mierda, vete a tomar por el saco, eso no te aporta. Pasa de esa gente. ¿Vale? Todo lo que sea crítica constructiva te ayudará a aprender. Y luego el segundo consejo, y este es muy discutible porque hay gente que no lo va a compartir para nada, pero bueno. Yo cuando pinto figuritas me centro en las cosas que se ven, porque yo pinto figuritas para que me luzcan en mesa. Entonces, a mí me interesa que se vean bonitas. No me interesa pintar los ojos de una miniatura que mide 2,5 centímetros de alto. No pinto la parte de atrás de los escudos porque no le voy a dar la vuelta a la miniatura para ver el escudo por detrás. Hay ciertas técnicas para pintar rápido y para pintar guarro, como digo yo, que hacen que la miniatura quede muy bien sobre la mesa, pero que si la acercas a esta distancia de la nariz, vas a empezar a ver cosas que no te gustan tanto, pero que si la pones a esta distancia, que es a la que se juega, vas a la ver... La famosa teoría de los 2 metros que siempre menciono, la teoría de los 2 metros. Las miniaturas se ven sobre la mesa. Entonces, céntrate en pintar cosas para que queden bonitas, para que se vean bonitas, no para que cuando las veas así tengas que contar el número de capas que tiene en una ropa, sino que sobre la mesa digas, la combinación de colores es bonita, la has sombreado y le has dado luces, con lo que está muy bien, suficiente. Y a partir de ahí mejora, y a partir de ahí mejora. Pero no te plantes en, es que he visto un vídeo en el que hacen pequeñas cabecitas dibujadas dentro del manto y yo tengo que hacer eso. Error, te estás viendo en la rueda. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pinto toda la miniatura porque yo sé que tiene que está ahí y que no está pintado. Y me molesta que no esté pintado. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí en esta miniatura, que es la que estoy pintando ahora y llevo una semana con ella, yo he pintado lo que está tapado por el Volter porque yo sé que está ahí, aunque no se vaya a ver. Yo disiento muy fuertemente con esa argumentación, Azorra. Pero estarás conmigo en que será una persona que empieza, es un buen consejo. Para Racer y Garpio, Yo te voy a decir dos cosas. No sé si va a servir de algo lo que voy a decir, porque me estoy contradiciendo en ambas cosas. La primera es, no sé si se me verá, este avión de los orcos... Espera un momentito. Este avión de los orcos no está pintado por debajo, ¿vale? Aquí está de puta madre, pero, por eso digo que me voy a contradecir a mí mismo. Este muñeco que estoy pintando ahora, le he pintado la espalda y le he hecho algunas luces y tal, y va a llevar esta mochilaca, porque es que además es una mochilaca que le va a tapar toda la espalda. No sé si se ve, espérate, aquí. Esta mochila va a ir aquí y lo he pintado igualmente. Quiero decir, un poco haz lo que te venga en gana. Y lo que dice Sofra es verdad, ¿eh? Lo que no se ve no se pinta. Mira, pero bueno, que. ¿Ves esto? Yo lo he pintado a trozos. Si le puedo quitar este trocito, verás que lo he pintado ahí, aunque yo sé que eso lo voy a tapar, pero sé que está ahí. No puedo no pintarlo. Venga, vale, venga, me voy a sumar al club, yo también meo largo. Mira qué bonito, mira. Es lo siguiente, vamos a hacer un poco de wedding. Mira. ¡Ah! ¡Tarán! ¡Ole! ¡Qué mal! Así que aquí tengo que escribir de este lado para abajo. ¿Vale? Claro, es que ¿para qué vas a pintar la parte? Es que es verdad, claro, si va a ir pegado a la pared. Pero yo sé que está ahí y que no está pintada. No, que te lavo el gusto. De hecho, iba a hacer un comentario de estos pasivo-agresivo en plan, fíjate, es tan tonto que pinta cosas que sabe que no se van a ver solo porque le gusta. Está pintando. Oye, aplaudo eso. Azofra, cuando... A mí me gusta pintar. Fuera de no coña. No pierdo tiempo en pintar cosas que no se van a apreciar. Fuera de coña. Cuando le doy con el aerógrafo, como me sobre en la cazoleta, lo dispara el culo, ¿sabes? Y se gana capa de color, gana capa de color. Todos mis rinos están pintados por debajo. Ah, sí, no. Pero perdón, ¿por qué he descargado el aerógrafo en él? Sí, hay que hacer el matiz. Yo, por ejemplo, si pinto un vehículo que la parte de abajo no se va a ver jugando, salvo si lo vuelcas de costado, también lo pinto, no me pego a la paliza. Pero también lo pinto, también le doy imprimación a todo, claro. O sea, cuando doy con la imprimación, que la doy con aerógrafo, le doy a todo. No solo le doy por arriba y lo de abajo dejo en el color gris natural. Lo que pasa es que, por ejemplo, no me esfuerzo en pintar la parte de atrás de un escudo cuando el escudo va pegado al pecho.
porque no se va a ver. A mí eso no me gusta, porque cuando yo estoy en la cama durmiendo y las miniaturas salen a dispararse y a jugar entre ellas, pues todos sabemos que cuando dormimos las miniaturas cobran vida, las demás miniaturas se ríen de ellos. Exacto, pobrecito. No tienen el escudo y para colmo, el pecho, porque seguro que tampoco le pintas el pecho. Porque va a estar debajo del escudo total. Hay un club de miniaturas, que son las miniaturas no pintadas, que tienen como una especie de salón donde se reúnen y lloran el hecho de no estar pintadas, mientras las demás van por ahí saltando diciendo ¡yo soy el capitán porque estoy pintado! Y a los que están a medias los margina. Está el salón de la fama y luego está el salón de la infamia. Y se hacen, exacto, se hacen acoso entre ellos y tal, porque dicen ¡jaja, no estoy pintado! Oye, me estoy recordando, hay una, la revista Líder, porque yo soy tan viejo que aprendí a pintar. ¡Guau, la Líder! Pues no tengo yo líderes en casa. Aprendí a pintar con la revista Líder, que era una revista de varias cosas, pero basada básicamente de juegos de rol. Y la Dragón también. Bueno, de aquella revista aprendí a pintar, la publicaban en blanco y negro desde la portada, y yo aprendí a pintar con artículos de blanco y negro donde te venían dibujos sobre la teoría de las capas para pintar. Es mágico. Y la, para hacer las luces y las sombras. Vale, pues había un artículo en el especial de la número 19 de la segunda época, que era un artículo especial, todo el número estaba basado básicamente en pintar figuritas y tal, ¿no? Y este artículo de pintura empezaba con que con un texto de trasfondo donde se veía que estaba tu ejército ahí avanzando y tal, y de repente el enemigo se empieza a escojonar y el portaestandarte mira hacia arriba y ve con vergüenza que su estandarte básicamente es una servilleta pinchada en un palillo y el tío tira el estandarte al suelo y se marcha. Y este artículo te enseña a hacer estandartes, entonces hacer estandartes con el tubo de con el estaño del tubo de pasta de dientes, con un poquito de plástico. Ya ahora es complicado, ¿eh? Porque ya no son de estaño los pasteles. Lo que te iba a decir, eso está complicado hacer, ¿eh? Entonces, eso, me acabo de acordar de esa anécdota donde, donde los enemigos se reían porque tu estandarte era una servilleta pinchada en un palillo. Por eso es tan importante cuando se acaban los óleos guardarlo. No me hables de estandarte, tío, que tengo que pintar, es que me da un miedito increíble. Que te da miedo, mira, Guille. ¿Cuál es? Mira, he tardado cuatro años, tengo tres de estos por pintar. He tardado 4 años en ponerme con el primero, a ver si enfoca de una puñetera vez. Que te veo. Ah, vale. Ese estandarte no está mal, que es de Cadia. No es de Cadia. No, este estandarte es de Los Ángeles Oscuros, es el de los Caballeros Negros. Yo tengo uno que pintar, pero este es el que tengo que pintar yo. Ya. Te da miedo, ¿no? Díselo a Juanma, el compañero del local, que tuvo que pintar una miniatura de las grandes a la bandera sureña y encima, no al viento, no, doblada hacia abajo, ¿sabes? Ahora, ¿sabes cuando el problema, Darth? Que tengo que pintarme tres más. Ya, bueno, eso sí. Me parece que ya, como sé más o menos cómo pintarlos, por lo menos... Yo he buscado referencias y vi una que estaban vendiendo en eBay que me gustó y probablemente lo haga copiándome de ese. Porque yo aquí, el menos artista de todos soy yo. Yo de arte no tengo nada. Y lo que acaba de decir para los novatos, que es una palabra muy fea, pero en el arte siempre ha existido, lo que ha dicho Guille es copiar. Copiar es vital en este hobby. Copiar ideas y luego hacer las tuyas, evidentemente. Pero en el arte, el que te diga que algo es genuino, te está engañando. Todo el mundo copia de todo el mundo. Y es una manera de aprender. ¿No sabes hacer un estandarte? Copia de la vida real también. No hace falta que copies de alguien. Copia de la vida real. A ver, Max siempre se ríe en los retos, pero cuando yo he puesto algún perrillo o algún animal, siempre intento poner la foto del que me he fijado para poder sacar esos tonos de piel. Porque además, una cosa que me dijo Juan, que entiendo un poco de pintura, es que el ser humano trabajamos de memoria, pero tú cuando ves una cebra, tu memoria te da un patrón, pero cuando la vas a pintar, ese patrón desaparece encima de la cebra. Vas a hacer las rayas que no van a tener nada que ver. Tú sabes que tiene rayas blancas y negras, pero no vas a saber cómo son. Entonces, lo importante es buscar un libro, y ahora con internet lo tenemos muy fácil, donde te salga ese patrón de
de rayas, y no es malo copiarlo, porque de hecho cada, bueno, sabéis que cada cebra es como las huellas digitales, tiene sus marcas. No es difícil encontrar, es muy difícil saberlas hacer bien, pero al menos tener una referencia de cómo van, si en paralelo, en perpendicular, si se abren, hacen un círculo, no lo hacen. Todo esto es a base de mirar la naturaleza y de mirarlo todo, como antes también ha dicho Max, en cuanto a los desconchones, ¿no? Pararte en el semáforo, mirar el coche que tienes delante, dónde se generan más las rascadas, dónde no. Eso es lo que nos hace al final hacer cosas realistas. Parece, tenemos, hay ciertas imágenes que son muy icónicas y que las tenemos ahí grabadas, pero os desafío a que os pongáis a pintar un tigre de memoria. Yo, por ejemplo, tengo una imagen muy grabada que es una azofra con naranjas en la cabeza. A mí azofra no me quieras ver pintar porque no. Os ponéis a pintar una cosa realista, tipo un tigre, por ejemplo, o una cebra, y os puede salir horrible si lo hacéis sin inspiraros en una imagen, ¿eh? Te pinto a Frosties de Kelos, tío. Y a la cebra te pinto la de Madagascar. Sí, pues es. Yo las panteras las hago todas rosas, por ejemplo. La idea que tienes en la cabeza, cuando la vas a plasmar, dices, hostias, si no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, Julio. Sí, de hecho, el famoso chiste de las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas es porque nunca te has puesto a mirar una cebra atentamente. Uh-huh. Porque son blancas con rayas negras. Bueno, quien dice una cebra dice una vaca. Te pones a pintar una vaca y de repente dices, hostias, ¿la pinto con las manchas ahí redonditas como la tila de la vaca de Milka? No, no. Las vacas no son así. Yo te la pinto marrón y ya me ahorro ya problemas. Hay cositas que son más difíciles de pintar de lo que parece, ¿eh? Maldigo la hora en la que decidí pintar este bicho con metales no metálicos. Me fastidias. Copia, que Workshop también lo hace, hombre. No te sientas mal. Sí, lo haré, pero... Porque claro, en el gris está muy fácil, lo sé hacer... Pero en mi vida he hecho un dorado. Voy a ver qué pasa. El fallo es tuyo por pintar con no metálicos. Ya, lo sé. Sí, yo sé que a ti te gusta mucho el no metálico. Así me gusta. Más y más de vosotros os suscribís al Twitch. Mañana, por huevos, tengo que hacer la lista del sorteo de todos los que estáis ya apuntados para deciros, tenéis tantas aplicaciones. Porque si no, me va a pillar el toro. Que el 28 es el sorteo. ¡Sorteo! Y tengo que hacer también vídeos de los 3 paquetes del Conquest que me faltan por enseñar. Por cierto, el chico que dijo que es de Las Palmas y tal, el 29 en la comarca va a haber torneo, si se quiere pasar y mirar. Comarca. Nos verá partirnos las caras y va a haber 3 ángeles oscuros, seguro. La comarca, qué casualidad, si parece sacado de Tolkien, ¿no? No, qué milagro. ¿Quién va a ponerle ese nombre por eso? No puede ser. Amaker, mira, ya que me preguntas directamente, te empiezo contestando yo. ¿Dónde comprar cosas? Si tienes alguna tienda local, procura comprar en la tienda local. Primero porque normalmente te van a aconsejar bien sobre lo que vas a comprar. Entonces, pues eso, vas a tener una ayuda adicional. Y segundo porque al final es un sitio donde vas a ir a comprar, vas a ir a jugar, vas a ir a pasar rato, a conocer gente. Entonces, pues ayudas a mantener a que el negocio funcione. Puedes encontrar grandes descuentos en internet, desde luego, pero depende sobre todo qué quieres comprar, cuántas cosas quieres comprar. Respecto a pinturas, mi consejo es que compres una caja básica. Hay una marca que se llama Vallejo, que es bastante buena para pintar, y tiene 2 gamas, la de Game Color, que es para modelismo, es básicamente para modelismo, vale para todo, ¿eh? Es básicamente para modelismo, y la de Game Color es para fantasía, y la de Model Color es para modelismo. Las 2 gamas están bien, para gustos. A mí la Model Color me gusta más que la Game Color, pero suele tener cajas básicas de 8 o 10 colores por un precio bastante bajo. Eso es 8 o 10 y colores, luego... lo básico para empezar. No me cortes ahora, un poquitín, déjame un poquitín. El maletín, simplemente, decirte que hay un maletín también por 190, no por otra cosa, que lo puedes encontrar en descuento 160 y que te sirve para toda la vida. No te compres de 190 euros, de verdad. Cómprate 8 o 10 colores. Mi recomendación es que necesitas un negro, un blanco, rojo, azul, amarillo, un marrón y luego alguno más que te apetezca. Un metalizado, un color metal que sea acero o plata, te va a venir muy bien. Con esos 8 colores empiezas a pintar. Te han recomendado por arriba que empieces a mezclar pinturas. Mi consejo es que no empieces a mezclar pinturas.
Es decir, pintes con colores planos. Un pantalón rojo, una camisa blanca, unas botas marrones. La cara de color carne, un color carne te va bien si vas a pintar humanos. Y más adelante, cuando ya sepas pintar sin salirte, y te lo digo totalmente serio, no te estoy vacilando, cuando ya sepas pintar sin salirte dirás, si mezclo un poquitín de blanco con una gota de marrón, ¿qué me sale? Y obtendrás un tono intermedio. Y eso te servirá para ir pintando luces y para ir pintando para hacer iluminaciones. Pero vamos a empezar por lo básico, pintar sin salirte. Colores básicos, 6, 7 colores básicos, no te compres 100, de verdad. Cuando emprendas a pintar, te compras 100, pero ahora empieza con 8 colores. Eso es lo que te iba a decir. Tienes razón, es eso, por eso lo decía. Y no empieces, o 200 colores o no compres. Y no empieces mezclando, porque mezclando, si no lo haces bien vas a manchar las pinturas, vas a contaminar las pinturas unas con otras, te vas a liar mucho mezclando. Y luego mezclar es todo un misterio, porque no puedes mezclar un color, simplemente decir, lo quiero más claro, le doy blanco. Hay colores que cuando le estás dando... Cuando le estás dando blanco no le estás aclarando el color, sino que estás matando el color. Entonces, ahí juegas con un concepto que se llama la saturación del color. Claro. Cuando le das blanco no lo aclaras, lo desaturas. Correcto. Entonces, tú tienes que, para aclarar, ir al color frío más cercano, no al blanco. Y esa teoría es el siguiente paso. Eso lo irás aprendiendo. De momento, 8 colores. Y se puede quedar en 5, pero bueno, 8 colores. Un negro, un blanco, un marrón, rojo, amarillo, azul. ¿Algún color más que te apetezca? Un verde, por ejemplo, un violeta, porque tienes el capricho. Venga, pero colores básicos. Entonces, primero aprende a pintar sin salirte. Luego, mezclar tiene mucho arte. Mi consejo para empezar es no mezcles, sino que compra colores parecidos. Por ejemplo, quieres un azul y quieres un azul un poquito más claro para pintar la parte superficial y dar luces. No empieces mezclando colores. Empieza a comprar un color adicional y pintando por encima. Y tendrás que un pantalón es marrón oscuro, pero en las zonas donde hay pliegues, que sobresale más, donde vas a dar luces más adelante... Cuidado, porque puedes acabar como yo. De cuando aprendes a pintar vas a dar iluminaciones, le vas a dar un marrón más clarito. Puedes mezclarlo con blanco para aclararlo un poco o puedes comprar un color adicional. Y aquí lo que harías es poco a poco ir doblando el color. O sea, empezaste con 8 colores y luego vais a ir comprando un segundo rojo, un segundo amarillo, un segundo azul, un segundo verde. ¿Vale? Siguiente paso, que te lo han dicho ya en el chat. Tinta. Hay unas pinturas muy diluidas, pero con mucha potencia, que son las tintas. Con una tinta lo que haces es darle a toda la zona. Y la pintura se va a depositar en las partes más oscuras y te va a dar sombras. Ya sabes hacer luces, ya sabes hacer sombras. Tienes las técnicas básicas para empezar a pintar muy bien. Pero tienes que ir paso a paso. Primero pintar sin salirte, luego duplicar los colores, pero no todos, sino duplicar colores para ir pintando las luces. Tercero, las tintas. Y cuando ya sepas, cuando domines esas técnicas básicas, es cuando puedes empezar a mezclar. Mezclar es muy complicado. Parece fácil, pero es muy complicado. Sobre todo porque mezclar es hecho y hecho y ya está. No. Si mezclas y mezclas a mitad, vas a obtener colores muy raros. Y segundo, si vas a mezclar una cierta cantidad de pinturas, vas a empezar a necesitar una paleta húmeda, saber un poco más de qué estás haciendo, saber que ciertas pinturas no son compatibles a la hora de mezclarlas o no funcionan bien a la hora de mezclarlas. Entonces, y ya no solo tiene que ver con la teoría del color, sino también con los pigmentos que utilizan las compañías. Es decir, vete paso a paso. O sea, lo que te he dicho yo y lo que te va a recomendar mucha gente. Aprende a pintar sin salirte, compra 4 colores y luego otros 2 y luego otros 2 y poquito a poquito. Azofra, te doy toda la razón con lo que mezclar es difícil. Pero no solamente por el hecho de los colores, sino por el tema de las texturas. Sí. Tienes que dominar también lo que es la cantidad de agua, porque una pintura no se pone directamente del bote. Lo aconsejable es aclararlo un poquito, a no ser que sea una pintura específica como de aerografía o de veladuras y tal. Y el tema de la mezcla con la pintura, que también puede ser. Es súper básico. Siempre, siempre la pintura diluida. No tanto como que la des y no cubra nada, o sea, que se te aguachirre totalmente, pero sí que no sea pastosa. O sea, intenta que la pintura tenga una textura pues que sea como leche, suelen recomendar. Que la mezcles un poquitín para que la pintura corra bien, como si fuera leche. Pero si te corre, corre totalmente y no cubre, no pasa nada. Deja que se seque un poquito, sigue utilizándola, porque se va a ir secando, se va a ir evaporando el agua y se va a ir haciendo poco a poco pastosa. Sigue utilizándola. Si tienes que dar 3 capas, 3 capas. Pero es mejor 3 capas finas
y una capa muy gruesa, porque la capa gruesa al final te tapa mucho detalle, queda pastosa. Eso era muy importante y mira, se me ha olvidado decírtelo. Y otra de las cosas que tienes que tener en cuenta en una mezcla es que también tienes que empezar, las primeras mezclas no te van a quedar bien, porque la mezcla tiene una cosa que es muy complicada de usar y es que no hay porcentuales. O sea, tú lo puedes hacer a grandes cantidades con un gotero, pero a la larga tú vas a elegir qué tono te gusta. Y ese tono no va a ser el mismo que va a quedar cuando lo pongas en la miniatura, porque cuando tú pones una pintura encima de la miniatura tiene un tono normalmente más claro que el que acabará luego cogiendo. Porque está mezclado, está húmedo y cuando se seca adquiere otro tono. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque a veces piensas que has puesto un rojo y te acabas dando cuenta que el rojo que has puesto, cuando se ha secado, pasa a tener otro tipo de rojo. Y esto se gana con lo difícil, que es con la experiencia, cagarla, saber qué tonalidad te va a dar tonalidad, y esto al final es un registro que vas a tener en tu cerebro. Sí, porque al final lo terminas haciendo sin darte cuenta. No lo haces voluntariamente. ¿Qué sabes? Una pregunta, ¿para subir imágenes a Instagram es solo por el celular y la tablet también? ¿Y el ordenador? No, el ordenador no puede subir imágenes a Instagram, puede subir vídeos. El Instagram está, es una herramienta que se hizo exclusivamente para el móvil, sí, con lo cual eso te queda respuesto. O sea, el objetivo era que fuera de móvil cuando se hizo. O sea, que está basado en utilizar el móvil. Recordad que tenemos el reto pintura, ¿vale? Que a final de mes haremos el hashtag reto pintura 2020 enero 2, que ya hay unas cuantas entradas. Y está retro mini. Tenemos retro mini y también tenemos el en el de Killian, el New Old Hammer enero. Y quiero saludar a todos los que os estáis suscribiendo al canal en Twitch. Que sois los mejores también. Es impresionante. Estoy encantado. Lo de Retro Mini sí que me gustaría dejárselo claro si es nuevo. Uh-huh. Que el día que se haga, que supongo que se hará o en el canal de los Grumpies o en el canal de Raulian, o vete a saber dónde, todavía lo tengo que decidir, porque todavía no tenemos tantas imágenes como para poderlo hacer. Es para que se vea cuando en todos los que hemos empezado a pintar. Estamos poniendo ahí miniaturas antiguas que empezamos cuando no sabíamos y nos vamos a reír mucho de ellas, porque la idea es reírse sanamente para luego darnos cuenta de lo que hemos mejorado y de lo que hemos aprendido, qué se hacía en esa época, qué hacíamos mal o qué hacíamos porque no teníamos otros medios. Y yo creo que le puede ir muy bien a una persona que está empezando a pintar para que se dé cuenta de las barbaridades que se cometían. Es un poquito como cuando miras atrás a la historia y decías, los negros era un blanco pintado de negro, los negros no podían ir a tal sitio, o fíjate que antes la llamaban la fiesta de los subnormales, ¿no? O sea, que no tenían esa decencia, igual que cuando no teníamos lo que teníamos, teníamos que hacer lo que podíamos. Y nos hemos dado cuenta de que las veladuras se hacen de una manera, las tintas sirven para otras cosas, ya no se pinta de verde goblin el lado de la peana, ya no se usa serrín en vez de césped, porque ahora ya tenemos más césped ferroviario. Uy, que no. Creo que le voy a provocar un ictus aquí a Maker, porque ha hecho una de las preguntas más jodidas que hay. ¿Cuántas horas le vamos a echar al directo? No las suficientes. Bueno, yo ahora mismo acabo de venir y tengo cuerda para el rato. Hola, guapo. ¿Cuántas horas echáis de directo? Pues mira, por la general yo enciendo el ordenador, porque a esto la cosa es que a ver, vamos a matizar. Normalmente enchufamos con un tema, lo que sea, sobre las 11 de la noche. Es muy probable que cualquier día de la semana, si no estoy trabajando, esté lanzando algún que otro directo por el tema de que, bueno, pues os aburréis mucho y se ve que no hay nadie más por ahí. Y la televisión echa muy mala compañía. Entonces, pues estamos por televisión, ahí. ¿Qué es eso? Yo no tengo de eso en casa. Yo hace que no enciendo la tele. Yo sí, en mi cuarto. Para noticias, pero no para asustarme mucho. Literalmente no tengo. No, es que yo ya ni las noticias, las leo por internet para. Bueno, miento, tengo una tele, pero no me cabe en el mueble que tengo en el salón, así que la tengo detrás de un armario. Genial, Guille.
Tampoco lo iba a encender, ¿sabes? Yo no tengo tele, yo tengo YouTube. Ay, ay. Bueno, pues lo dicho. Así que dicho. Si no estamos haciendo esto, estamos haciendo charlas del hobby, estamos haciendo alguna cosa sobre un debate, o alguno de los demás que se hacen un canal, o sea, que tienen algún canal, pues estamos ahí. O sea, que básicamente es vuestro hobby a la carta, por decirlo así. También de vez en cuando hago algún vídeo y lo subo y tal. Pero vamos, que no te asustes, ¿eh? Pero sí, tenéis horas de directo para aburrir. Así que... Sí, porque el directo luego queda, ¿eh? Mil perdones. ¿Qué parece? El directo queda... Sí, como el directo de los Crying Grumpies yendo a Madrid, ¿no? Os puedo decir... Efectivamente. Os puedo decir literalmente, y esto es todo gracias a vosotros. Esto es todo gracias a vosotros, que en los últimos 28 días habéis visualizado el canal 1.300.000 minutos, 1.000.000 de M mayúscula, habéis hecho 87.000 visualizaciones y os habéis metido 375 nuevos suscriptores. Y eso está muy bien. Todos, ¿no? No los cuatro que estamos aquí ahora, ¿no? No, que se han suscrito nuevos al canal, 300 y pico personas. Y estamos ahora mismo 98 espectadores, pero vamos, que aquí en la punta alta, que serían de 11 a 1 o de 11 a 12 y media, pueden juntarse perfectamente 200 personas. O sea que si el tema es interesante, puede ser gracioso. Hombre, en general, se hace lo que se puede. Ya te digo, yo si me concedieran un don, pues no sé yo si alguno querría que me clonara a mí mismo para hacer más contenido. No, a ver. Si se te concediera un don, obviamente tienes que decir duplicar la pasta. Sí, pero eso no es un don, eso es un estado. Estado civil rico. ¿Sabes? Estado civil Iron Man o Batman. Exacto, estado civil Tony Stark. Pero si no se me concedese, pues el de la clonación, el de clonarme a mí mismo. Entonces ya, pues mira. El problema es que... Pues yo como siempre he dicho, yo prefiero la gloria, que cuando mueres perdura y el dinero no lo des. ¿Sabes? Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Darth? Que mira, me lo decían por ahí. Digo, mira, yo ya he escrito un libro, en este caso tengo un canal de YouTube, he tenido un hijo... Y he plantado un árbol, porque sí que alguna que otra repoblación sí me he hecho. Entonces, esto es mi legado. Esto es mi legado, por decirlo así. Y que dure. Que aquí la idea es crear comunidad, aquí la idea es empezar a preparar ya las Hispania, para ver qué vamos a hacer allí. Pues ¿cuándo es, Max? ¿Cómo? ¿Cuándo es? 22-23 de febrero. Pues yo... final no sé si voy a poder ir, Max, que me han salido historias, o sea que... consultaré, porque... Alex, tú ya está, tío, si podéis os bajáis, si no podéis pues ya está, no pasa nada. Que... Si no, nos veremos en las Freaks seguro. No es un mandatory, ¿sabes? En las Freaks también nos veremos. En las Freaks seguro, porque estoy enmendando a todo el mundo y ya lo estamos intentando preparar, pero... ¿Ah, sí? Que te están enredando todo el mundo. A mí me han enredado con el Wagfest. No veas el pitote que me... no veas en el berenjena que me he metido. Yo voy a tener un estompa pintado por mí en el Wagfest. Qué guay. Qué bonito. De colorainas. Sí, yo... Ya lo he visto. Yo les he mandado una propuesta que me voy a cagar en mis muertos a Deep Cut Studio... Para ver si quieren promocionar el Wagfest, que lo que han pedido es mucha publicidad, y les he metido. Les he mandado una propuesta que con vaselina. Yo, si puedo, al Wagfest también tengo un regalito que me tengo que poner a hacerlo en breve. Quiero donar una cosa pequeñita, solo una, y ya os hablaré de ella cuando lo tenga mejor. A todos los que llegáis y os marcháis a dormir, buenas noches, chicos. No, yo sí que me voy a ir a dormir, ya he acabado el brazo. Yo estoy pintando una parte del cuerpo de la miniatura por directo. Sí. Ya estás igual que yo. Es horrible. Voy a pintar la entrepierna, haremos un especial de 24 horas. Os lo digo muy en serio, ¿eh? Esta miniatura os la voy a... O sea, creo que es la que más tiempo le he dedicado en lo que llevo haciendo el Dark por los directos, ¿eh?
Esta yo puede ser que sea la miniatura a la que más tiempo le he dedicado de mi vida. Esta miniatura, que ya os especificaré cuál es en su momento, creo que es la que más he disfrutado en mucho tiempo y más ganas la he cogido. Joder, guay. En la historia estaré jugando a los Juegos del Hambre con otras 6.000 personas. ¿A los Juegos del Hambre? ¿Los Juegos del Hambre? ¿Qué pasa? ¿Te vas a, poner a dieta o qué? Examen de posición. Ah, vale. Ah, vale. Vale, vale, pues mira, desde aquí te mandamos, Azofra, te mandamos aquí el... Tú sabes que tú eres el señor, ya eres Don Naranjo. Don Naranjo. Qué cabrón es. Qué cabrón es la gente, de verdad. ¿Has visto el meme? Eso es. Pues iba a coger la bolsa de naranjas, que por cierto ahora es más pequeña porque tiene menos naranjas, pero me... No me hagas. Tienes que hacer como en Perdidos, como el... ¿Cómo se llama este? Que salía en uno de los primeros episodios con la piel de naranja en la boca. Para todos los Danis que se vayan a dormir, Arturo tiene un mensaje para todos vosotros. ¿Sabes? Si sois Dani y os vais a dormir, ya sabéis que Arturo es el patrocinador del canal, ¿vale? Os envía el mismo mensaje que a su hijo. Ya está, ya es. Yo me iba a enfadar, pero yo ya estoy acostumbrado. Me dijiste que me harías uno de sarcasmo. Cago en la puta. Mañana digo, me pongo a trabajar digo, en él. Digo que estoy. A ver, digo que estoy acostumbrado porque no me sacas en las miniaturas, no me sacas el de este sarcasmo. Pero mañana, a pesar de todo, fíjate, Max, que yo aquí a pie del cañón, apoyándote. Venga, no es por nada, ¿eh? O sea, me la saco yo ahora. Darth, ¿cuánto tardaste en suscribirte a mi canal? ¿Después de cuántos meses llevabas metiéndote en los directos todas las noches? Pero tú, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo soy una fulana barata? Yo me neces- o sea, me necesitas ganar, quiero decir. Lo tengo grabado porque lo mandaste en el directo así como diciendo, ¿sabéis que me acabo de dar cuenta de una cosa? Llevo aquí entrando todos los días durante un mes y medio y no estaba suscrito al canal. He de decir que me parece un golpe muy fuerte argumentar esto totalmente falso e incierto. ¿Perdona? ¿Disculpe? Y esas risitas que estoy oyendo de los colaboradores, creo que huelgan. Colaboradores no, becarios. Becarios. Exacto. Piensa que al menos ya es un rango, ¿sabes? El de becario. Qué ataque más gratuito. O sea, escuchad un momentito. Sí. Lois, es un taconazo. Es un taconazo que acaba de dar la Kardashian. Sí, de la Kardashian del hobby. Dijo la Kardashian del hobby. Qué ataque más gratuito. En fin. Pues yo ya me monto a mis elfos. Que respondiendo a Trunet, que me ha preguntado hace 2 horas que si las minis están bien, pues las minis son muy sencillas. Literal, hace 2 horas, no había entrado en el directo. Literal, llevamos 2 horas y 38 minutos de directo. Los comentarios. Las minis están bien. Las minis están bien, son muy sencillotas. Ya se ha visto, man. No, es que va a llegar el Álvaro de 2 horas. Aparte de agua de lluvia, poco más han tomado, ¿eh? Sí, no. Como no, mucho la pintura que debe estar haciendo efecto al chupar el pincel. Una respuesta aquí en Cataluña lo hemos flipado. Entonces, las minis también son muy sencillotas. Son de una pieza. La miniatura es básicamente cuerpo, cabeza, piernas, todo uno, incluido el brazo del escudo. Y tienes que pegar el brazo derecho, que es el brazo de la Roma. Entonces son miniaturas que no dan mucha opción a montar cosas, pero que son muy cómodas de montar. Y claro, para montar regimientos, que es de lo que va este juego Kino Wars, está muy bien, porque te agiliza mucho el montaje. Para montar miniaturas para escaramuzas se quedan muy cortas. Entonces, son miniaturas que para lo que son están bien. Y luego siempre habían dicho, estos elfos son muy feos y están muy flacos. A ver, ¿qué son elfos? ¿Qué quieres? ¿Que estén rechonchos? Hazte goblins. Son feísimos, Azofra, no los justifiques. O sea, los elfos de Mantic son horrorosos. Yo estoy justificando, te estoy diciendo que a mí me parece... Es más, pero... que te busque un elfo bien pintado y te lo ponga y me digas, hostias, qué chulo, ¿esto de qué marca es? Te lo hago. No, Azofra, no. Que no. En un torneo de pintura de Las Vegas se llevó un primer premio un elfo de Mantic. Ya. Sería el de plomo. Era de plástico. A ver, Azofra, que sí, yo te digo que no. Pero no es lo mismo que lo pinte yo a que lo pinte esa persona. ¿Eh?
No te digo, Guille. Que no es lo mismo que lo pinte yo a que lo pinte esa persona. A mí me va a quedar un churro, ¿por qué? Porque yo no soy bueno pintando miniaturas. Pero que si las pintas con cariño, te salen cariñosas. Sí, bueno, eres Andy Warpel. A ver, ponlo en directo en la página de Mantic para que la gente lo vea. Pero por la foto. Los infos de la página de Mantic son horrendos. Ah, bueno, pues ya está, claro. Si me la pinta a Peña, pues a lo mejor hace de una virguería. Pero la miniatura en sí me parece bastante deficiente en cuanto a diseño. Eso te que... Ay, Dios, cómo odio las putas copias de Suria del WhatsApp, tío. Justo ahora viene una. Y me jode la imagen que necesito para pegar las enganchinas estas asquerosas. Oye, enlace a una miniatura pintada en Pinterest. Aquí os dejo para que la veáis. Espera, que quito yo el compartir pantalla. Sí, que yo no quiero compartir porque no quiero que se vean mis intimidades la barra del navegador, que está llena de chorradas. Ah, fodas, carayo, vale. Ay, Dios. Que ya están mirando fotitos de bustos, pornografía miniaturil, ¿o qué? No. No, ¿cuántas veces tengo que repetir que la pornografía miniaturil es ver baldas vacías de estanterías del IKEA? Esa miniatura, que por cierto la tengo en la mano. ¿La miniatura? La miniatura, sí, por supuesto. Esa miniatura que tengo la misma en la mano es una miniatura de plástico de la matriz multicomponente. No es una miniatura de resina ni de metal, es una miniatura de plástico de la matriz multicomponente. Y mide de alto. Espera que coja el metro. Porque es una escala 20. No, hombre, no, tampoco vengas aquí a enseñármela pillando el metro. Demonios, que no lo encuentro. Vale, son escala 28 milímetros reales, no los 28 milímetros heroicos de Warsaw, ni los 35 milímetros actuales de sus miniaturas. Son 28 milímetros reales, es decir, hasta los ojos mide 28 milímetros, menos de 3 centímetros. Pues esa miniatura que estáis viendo, es de plástico multicomponente. No, ha... yo es que no estoy viendo nada, Zofra. Exacto. Que he puesto un enlace en. Ah, vale, sí. Por favor, de compartirla. O alguien. He puesto un enlace en el chat. Ah, claro, tú no puedes entrar porque estás con el teléfono, perdona. Claro. Que alguien la ha compartido, tú. Voy. ¿Alguna persona es amable? Que yo ya estoy en modo. A ampliar un poquito, guapo. Espera, que voy a cambiar el. No amplía. Ya está. Tengo que cambiarla artificialmente. Pincha la imagen. Pincha la imagen. No funciona, Sofra. ¿Cómo que no funciona? Pinches en la imagen. Estoy pinchando la imagen. Pinches en la imagen y te abre nueva ventana. Y ahí se amplía. Y luego le das en. No se amplía. Abrir en. Ya lo hago yo. Como la mafia. Compartir pantalla. Ya está, Zofra, ya está. Ya está. Lo estoy compartiendo yo, venga. ¿Veis la miniatura? Pero yo lo veo pixelado. Yo. Sí, pues. A ver, ¿qué te pincho? El Hangout no se ve. ¿Me sale el fit ahora? A ver. Se ve. Vale, sí. Se ve perfecta. No, se veía perfecta, Sofra. Pues es el fito, la filigrana del escudo está pintada a mano, por supuesto. Pero todas las placas de armadura son reales, están aquí. Las tengo yo en la miniatura, ¿vale? Todos los efectos de la pernera de armadura son reales. Todos los efectos del casco son reales. Es decir, todo eso está en la miniatura. Y tengo la miniatura aquí para demostrarlo. No es una miniatura de resina, no es un maestro de resina, ni es una miniatura de metal. Es una miniatura de casco. De hecho, ni siquiera es la matriz de mando. O sea, es la puñetera matriz de... O sea, que tengo la miniatura aquí. Es la miniatura de tropa. De lanzar. Vale, no, sí, te compro que está bien, bien, bien detallada. Otra cosa es si te gusta el estilo o no, y si ves que está. Totalmente. Vale, ahora hazme un favor, Azofra. ¿Me pones una pintada por Mantic? No por este señor que ha ganado un concurso. No, sí, por los cojones. Ah, claro, ahí no hay huevos, ¿no? Dejo de compartir. Claro, es que Mantic claro, claro. Mal sus cosas. De hecho, Mantic ha ganado mucho cuando últimamente le está pagando panoja, pesetas. Euros al estudio Giraldez para que le pinte sus miniaturas. Y así sí. Pero claro, cuando te lo pintas a ver, Giraldez, pues así sí. Obviamente, así sí, hasta las miniaturas antiguas de los achaparraos están más chulas si las pinta alguien que sabe pintar bien, obviamente.
Pero claro, el que le saca jugo a esta miniatura puede apreciarla. El que dice, esto es una puta mierda, pues no va a apreciarla porque no quiere verla. A ver, reconozco que está bien esculpida, pero creo que el conjunto es mucho más, son más pequeñitas, no son tan, no sé, a mí es que me parece muy palo seco también, estará bien acabada y tal, pero a mí los elfos de Mantic nunca me han entrado, me parecen demasiado anoréxicos. Sí, son muy flaquitos. Yo esas miniaturas no diría que son mejores que nada, no las compararía con otras. O sea, no te diría estos son mejores que los de Warsaw, ni de coña. Eso no va a salir de mi boca. Porque los de Warsaw son unas miniaturas muy buenas. Los elfos antiguos, de hecho, los que han descatalogado ahora de plástico, no sé por qué los han descatalogado, porque los van a volver a sacar. Bueno, sí, los van a volver a sacar. A lo mejor la martirio vuelve. Los elfos de la Isla de Sangre son geniales. Son incomparables con estos que tengo en la mano. Pero estos son suficientes para montar ejércitos. Problema de Mantic, creo yo, Azofra, es que no tiene una constancia de calidad. Tiene tantos problemas. Hace cosas muy buenas. Tiene tantos problemas. Y luego hace cosas bastante deficientes. Es muy irregular. Literalmente. Porque, los orcos son para darles de comer aparte también, David. No sabe cuándo. Está haciendo algo bien, la caja. No sé si es porque, sí. porque tiene el fenómeno de Lisa Simpson, que se sabotea a sí mismo. No sabría decirte por qué lo hace. Son muy esbeltos, Arquímedes, pero en realidad, si te pones a pensar cómo son los elfos, cómo deberían ser los elfos. Los elfos del Señor de los Anillos son unos flaqueras. Sí. Son unos escuálidos. Lo que pasa es que estos te parecen más a los de Dungeons and Dragons. Sí, coincido. ¿Te has imaginado? ¿Te has acostumbrado a los elfos de la película? Y hostias, están muy mazados. Estoy muy mazado, tío, mato orcos. Pero los elfos del Señor de los Anillos son bastante flaqueros. Quitando los personajes, o sea, Glorfindel, Galadriel y tal, Haldir, pues son unos tíos muy tochos. Pero los elfos son bastante flaqueras. Y los que son escuálidos de la hostia son los elfos de Dungeons and Dragons. Te coges el manual de Dungeons and Dragons. Sí. Las imágenes te ponen un elfo al lado de un humano y dices... Si no tiene media hostia. Es que son más elfos estilo Dobby. A ver, más guapos, ¿vale? Pero el elfo doméstico, el elfo más... No, entendedme, leche, en cuanto a... Joder, quizás he hecho una mala comparativa, pero sabéis... Joder, sí. Es un elfo como antiguamente se entendía el elfo, pero un poco más grande. Tolkien se cargó el concepto del elfo. El elfo no deja de ser un duende. Claro. Históricamente en el folclore, a eso me refería. Vale, eso te lo compro. A ver, Stigmas, que quiere cambiar de tema, dice: me gusta mucho el minotauro de Warcry, pero presiento que luego van a sacar un paquete con esas miniaturas grandes y banda de escenario. A mí lo que me da miedo es que con Warcry empiecen a una escalada de meter monstruos y meter monstruos y meter monstruos en las bandas. Porque sacar monstruos como antagonistas, como escenarios, como... Ojo, sí, que los monstruos son para jugar a partidas de narrativo, no es competitivo. Pero eso, pero que saquen un suplemento para que empieces a meter monstruos a tus bandas, es virtual el juego. Te cuento una cosa, en diciembre tienes a Gotrek. El Aguador de diciembre tenías a Gotrek. Sí, es como si... Ya, pero sacar a Gotrek como personaje jugable es más una coña que otra cosa. No, es para narrativo igual. Enfrentar tu banda contra Gotrek. Para hacer el escenario. Eso es. O sea, viene Gotrek y te parte toda la cara. Hay un suplemento muy chulo para Warhammer Fantasy sexta edición llamado Escaramuzas, Skirmish, que aquí en castellano, en vez de sacar un libro, lo sacaron en 6 números de la Waydorf. Y eran escenarios pequeñitos para jugar partidas antes de las batallas de las batallas grandes en fantasía. Y había un escenario en concreto que era muy divertido, que eran 7 matadores atacando a un gigante, pero atacaban por turnos, es decir, no iban todos a la vez, porque entonces lo harían papilla, sino que iban de uno en uno, y era muy divertido porque era todo muy aleatorio, o sea, tenías que hacer las distancias de carga aleatoriamente, el gigante se comportaba de forma aleatoria, tenías que tirar un D6 para ver qué hacía cada turno, entonces era todo muy, muy divertido, era todo muy, muy aleatorio y todo muy loco. Y un poco el espíritu es eso, o sea, si en Warcry te sacan un escenario donde tienes que jugar tu banda y la del rival, tienen que luchar entre ellos, pero de repente aparece una quimera y tienen que enfrentarse entre ella y así tal, pues sí, puede ser muy divertido. O sea, si sacan un suplemento donde por 255 puntos una quimera, vale, pues es como si en Kill Team te sacan un suplemento donde puedes poner un titán.
sea, por 900 puntos un titán. Pero, o sea, que somos miniaturas de 3 centímetros. Este señor nos saca muchos palmos. Va, no, pero está equilibrado. Porque puedes meter armas, matatitanes y tal, por y eso, ya tal. Pues ese tipo de cosas acaban jodiendo los juegos. Entonces hay suplementos que se van un poco de madre. Mientras no pase eso, Warcry sigue siendo un juego muy loco y muy aleatorio. No lo he probado, no sabría decirlo. Yo he leído el reglamento. Me gusta leer reglamentos. En el canal de Ley de Executioner está intentando enseñarme a mí, si queréis ver cómo se juega. Pues sí, si Darth aprende algo, cualquiera puede aprender algo. Exactamente, yo siempre voy con esa premisa, y más en los juegos. Soy muy tocho. Nuevas. Así que si Darth aprende algo, todo el mundo puede. Eso es verdad. ¿Cómo? ¿Alguien más ve en el bote de Max batido de fresa? Pues yo no veo batido de fresa. La mente es sucia. Puede ser. Yo tengo aquí mi sujetabotes Contrast, ¿sabes? Hecho casero. Tío, lo mejor que puedes hacer con este tipo de pinturas es la metes en un botito de esto. Sí. El consejo de Trulles es pasarlo a botecitos más manejables. Y es un buen consejo. Pierdes un poco de tiempo. Claro. Señores, la compañía es muy grata, pero se va. Sí, yo me marcho también. Ellos se me hicieron a las 4 de la mañana con la tontada. Creo que os voy a mandar a dormir a todos. Toma, pues, no, hombre, no. Porque son las 2 y 20. No, no nos vamos a dormir todavía. No, yo creo que sí deberíamos. Quedamos aquí un poquito más. Eso lo hice Isaac. Más, sí. Un poco más. Bueno, yo aplico 2 contrast y lo dejo, que van a ser como unos 20 minutillos más. ¿Sabes qué es lo peor de este asunto? Que mientras más voy terminando la miniatura, más me acerco a tener que pintar el estándar. ¿Por qué me da? Estoy... En AliExpress hay embuditos pequeños. ¿Sabes dónde hay embuditos pequeños? En cualquier chino, joder. No, en AliExpress cuando compré los botes me trajeron 6 embuditos pequeños. En cualquier chino hay, o sea, en cualquier bazar, tío, no, o sea, que es un embudo. En no sé qué empresa están vendiendo embudos, en Greenstaff venden embudos, tío, que es que lo venden en un bazar, o sea, en serio, embudos. Ahora os he explicado que hay un Kickstarter que está sacando un gotero para los productos de Workshop. Sí, yo participo. Ya lo hemos tenido nada más empezar. Estoy seguro que ¿sí o qué? No se ha comentado en el minuto 32. No, ¿verdad? No. Sí. No. ¿Y sabéis que Dar no está a favor para nada, ¿no? De esto. ¿Sabéis? Si os lo vais a comprar, se lo vais a poner a la pintura, va a crear una capa de aire y se os va a secar toda la pintura, ¿no? Venga, terminamos antes. ¿Sabéis también que hay una petición en Change.org para pedirle a Warsaw que quite los botes? Lo sé, le he firmado. Y lo va a hacer, y lo va a hacer. Es inútil. No lo va a hacer. No lo va a hacer en la vida. Este tipo de cosas hacen que yo crea en el ser humano. O sea, esta inocencia firmando todo esto hace que aún haya gente, bueno, con bondad y con humildad y que hace las cosas porque cree. Se llama Stultifi. Orquímedes, no, Warsaw no ha dado una solución a su problema. Un tío ha iniciado un Kickstarter que, por cierto, pone que está pendiente de patente, o sea que Warsaw se la va a quitar. Que básicamente, o sea, yo si queréis os pongo el Kickstarter, a mí me da igual. Ahora, y que quede claro que yo he participado en los change.org estos y yo he votado que se hiciera una estrella de la muerte y luego voté para que se hicieran los X-Wing necesarios para derrotarla, ¿vale? Que si se llegaban a no sé cuánta gente, era un Kickstarter, de hecho. Era un change.org y un Kickstarter. Y participé, pero no se logró hacer la estrella de la muerte ni los X-Wings. Y con esta reflexión y con la del cancho y la de la soja, me despido. Vale. Buenas noches, Dar. Buenas noches, guapísimos. Gracias por aguantarme una noche más. Un placer. Una noche más, otro día más sin ver. Mi mente ha trabajado sin querer con la fórmula de la Contras Rosa, que en realidad es batido Puleva y lo tiene por ahí camuflado. Sí, yo creo que entre vídeo y vídeo le da un traguito.
Abatido Puleva, hostia, pues tengo lo de chocolate, pero es de mi hijo y no lo tengo aquí, está por ahí. Bueno, yo si queréis os pongo Kickstarter, a mí me da igual, que la, a ver, la idea está muy bien, porque básicamente es un biberón con taponcito arriba, o sea, es convertir, una bocacha, o sea, es básicamente es trasladar esta bocacha a este bote. Con lo cual no pierdes pintura al traspaso, porque lo que le estás poniendo es el capuchón. Quitas esta mierda y le pones el otro, y fuera. Y lo de que se te queda la bola de aire y demás historia, Guille, no. Yo, por lo que he visto del diseño y demás, no lo he visto, Otra cosa es que te acabes cargando la pipeta esa que usas para echar la pintura, porque básicamente la pintura la vas a echar apretando esa pipeta. Si no, va a ser por caída de goteo. Porque el bote este bote es más grueso que la madre del cordero y no hay quien lo apriete. Yo sigo diciendo que os va a ser mucho más rentable invertir unos cuantos euros. Yo creo que no gasté ni 20 en 80 botes de estos. Yo he cogido el Kickstarter para probarlo en el canal. He cogido la opción barata. El Kickstarter se ha fundado, o sea que va a salir. De hecho, hay una opción para tiendas. Así que me juego lo que sea a que Goblin Trader o este, ¿cómo se llama? O los de Greenstaff Wall han pillado y te lo vas a encontrar por ahí de repente en tienda, que son como, creo que eran como 5 euros, no, 5 bocachas por 10 pavos, que son unos 8 euros, una cosa así. Y por probarlo, a ver si funciona, si es una solución, pues que mira. sí, que muy bien, pero yo te digo que la solución real es esto, tío. Y barata. Buenas noches. Nos vemos otro rato. Bueno. Nos vemos. Chao. Gracias por todo. Es verdad que el proceso, señores, de pasar de estos botes a estos botes, un coñazo. Si os estáis por aquí todavía, antes de iros, os agradeceríamos, como siempre, que nos dejéis un pedazo de like y que compartáis en vuestras redes sociales. ¿Para qué engañarnos? Eso siempre ayuda a posicionar mejor estos vídeos. Cuando es pasar dos botes no hay ningún problema, Guille, pero cuando tienes a lo mejor... tú imagínate que tienes tus 20 o 30 pinturas. Yo pasé 80, Max, es lo que estoy hablando, es un dolor. Ya, pero tú imagínate que tienes 20 o 30 pinturas, que son las que más pintas, de 150 en tus botes. Y las 20 que más uses, le pones el capuchón. Pero es que este capuchón es de quita y pon también, o sea que... Sí, lo... Yo a mí me da la sensación de que eso lo que va a hacer es aumentar la velocidad a que se seca la pintura, personalmente, ¿eh? Pero... habrá que verlo. Yo ya te digo, cuando lo pruebe te lo digo. Pues yo rondaré los 350, casi 400 botes de workshop. Hombre, yo a día de hoy sí, pero en aquella época solo tenía 80. Fue hace como un año y medio. ¿What? ¿En cuánto tiempo has conseguido cuántas pinturas? Tú no sabes que yo solo llevo 2 años pintando y coleccionando miniaturas. Solo 2 años. Sí. Sí, sí. Tu nivel de enfermedad me supera. Sí. Sí, yo no tendré la colección más extensa, pero tendré una colección muy extensa recogida muy rápidamente. No, yo tampoco es que tenga mucha cosa, pero pinturas sí, pinturas tengo un huevo. No, yo en miniaturas también tengo un huevo. Ya oficialmente tengo 3.000 puntos de Stronkast. ¿De Stronkast? Sí, empecé en noviembre. What the fuck. Y lo que te tiene que llegar. Sí, además. Sí. Pero ya no voy a comprar más Stronkast, es lo bueno. Y los Stronkast, voy a ser sincero, me los compré porque me gustaba pintarlos. Sin más. ¿Por qué te gustaban qué? Pintarlos. Ah. Sí. No he jugado nunca con ellos. Bueno, hay gente con gustos extraños. Ya. Ya sé que a la mayoría de la gente los Stronkast no les gustan. No te preocupes. Bueno, hay de toda la vida del señor. Bueno, señores, uno que se marcha también a dormir. Venga, Edu, muchas gracias por haberte pasado por aquí, guapetón. Buenas noches. Buenas.
Chao. Tío, ya solo me falta una mano y me voy a tener que meter con el estandarte, me da miedo. Pues métete con calma, pues yo he terminado de aplicar las contrast. Busca ayuda, tío. No, yo después del mes pasado he llegado a la conclusión de que voy seriamente a no ir con mis tarjetas a la tienda y no comprar nada. Porque el mes pasado me gasté aproximadamente la mitad de mi salario en minis. Eso es mucho, Guille. Mierda. Cagada. No por ti, que también. Ya te has cargado la figura. No, es la puta pegatina. Peor, te has cargado la puta pegatina. Ay, suerte que hay más. Entonces, yo he decidido que tengo que parar. Pero odio las pegatinas de Workshop, te lo digo ahora. Parar, mirar seriamente a mi vida y decir, para. Me voy a callar porque es que si no, no te voy a ver el pelo. Pero a ti lo que te falta es la parienta. ¿Para qué? No, para nada. La parienta no le dejaría tiempo para nosotros, así que mejor me callo. Ni dinero. Ni quecos. Esa habitación se transformaría en la habitación del maquillaje o el vestidor o algo así. Es mi primera habitación de los quecos. Bueno, el color ya lo tiene. Un color crema, así como liláceo. No, es blanco, es la luz. Sí, te iba a decir eso. La próxima vez que descargues el aerógrafo, apunta a la pared. Que no se puede quejar, Max. Ahora tengo un poste. No, yo no me quejo. Tu nueva habitación. El anterior era un poco peor porque veíamos la cama siempre deshecha. Bueno, ahora la veis en una cama llena de miniaturas. Oh, shit. Espera, yo tengo una contras por aquí. Y el diluyente de contras. ¿Qué tal funciona el diluyente de contras? Porque me lo tengo que comprar para probarlo. Muy aceitoso, personalmente. No me gusta. Que tú ten en cuenta que yo he seguido las instrucciones de Workshop. O sea, imprimación, spray del chino. Diluyente, agua del grifo. Aplicación. Me parece que Games Workshop no dice por eso imprimación que, chino. Por eso que he usado las instrucciones de Workshop al pie de la letra, vamos. Yo no recomiendo. Sarcasmo. Ah, vale, es que si no lo dice Darth. Si no pones el letrero, tío, no se entiende. Me voy a fabricar el letrero, aparecerá Darth. Dentro de poco, lo que pasa es que necesito encontrar a alguien que me diseñe los GIFs. O sea, que aparezcan en movimiento ahí y con sonidos. Tipo Yo quiero los de Twitch. Quiero el mío. ¿También el tuyo hay que hacer? Joder. Bueno, pues nada, lo haré con... A ver. Aquí o follamos todos o ya sabemos cómo termina. ¿Cómo que aquí o follamos todos? Oye, pero chaval, pero tú quién te crees, ¿de quién coño es el canal? Tú cállate que tú estás en el lobo. Pero bueno, sí, Guille, es que contigo tenía dudas porque iba a hacerte un Eldar oscuro, pero ahora ya veo que vamos más para Ángel Oscuro. Y como... siempre, a ver, mira, te voy a dar datos estadísticos. Tengo 10.000 puntos de Ángeles Oscuros en aumento porque acabo de cambiar. ¿Qué cojones? Me iba a callar porque iba a decir, y como el otro Ángel Oscuro no da señales de vida, pues... Y voy a cambiar todo esto por tres caballeros negros, una Stone Talon, dos rinos, un Predator y más cosas, pero eso de los Ángeles Oscuros. Mira un momento mi cara, ¿vale? Mira, me encanta. Orquímides lo está flipando contigo. Que llevas 2 años y tienes una habitación de los crecos. En serio. Y en unos meses serán dos. El psicólogo, una para jugar y dice, otra para pintar. Dice, en serio, el psicólogo es más barato. Sí, pero no es tan agradecido. Te voy a ser sincero, yo me mudé a Orquímides a esta casa porque yo vivía con mi madre antes. Y yo me mudé a vivir solo. Porque no tenía espacio para los niños.
La principal razón real. No tenía espacio para las minis. Yo necesitaba tener espacio. Mi salón ahora son 5 vitrinas. Y sí, sí, Isaac. Hace medio año, cuando contabilicé cuántos puntos tenía de miniaturas, tenía 10 cartas de Ángeles Oscuros. ¿10 qué? Ha llovido mucho. 10.000 puntos de Ángeles Oscuros. Ha llovido mucho y ha habido mucho conques desde entonces. La noche ha sido... La noche... He comprado cosas. La noche ha sido productiva. Hemos pintado cositas. Ahora toca... Ahora toca hacer la típica ya imprimación. Qué bonito. Toca hacer imprimación la Canelli para luego hacer la imprimación mate. Yo tengo la garganta fatal. Para que me casen bien los colores. La casa desde las minis y le pagas el alquiler una habitación para ti. Bueno, pues como yo también tengo habitación de los quecos. Sí, y ahora en septiembre mi hermano se va a la universidad y tendré dos habitaciones. Yo llevo un año con la habitación de los quecos, con esta habitación de los quecos. Sí, pues tú antes tenías otra, ¿no? Claro, se me he mudado tres veces. Ay. Lo que hay. La habitación de los quecos. La habitación de los quecos es importante, señores, porque si no, duermes encima de plástico. Yo duermo encima de plástico igualmente. Seguro que si abro el... En este encuentro alguna matriz. Pero, verás, el problema es que tienes más o menos el mismo nivel de enfermedad que yo, pero desde hace media vida. Bueno, sí que es verdad que hay alguna matriz. Hay alguna matriz que llevo sin montar que debe llevar ya ahí unos cuantos años. Puede ser. Supongo que es la diferencia entre jugar y pintar. Gente que colecciona para jugar y gente que colecciona para pintar. No, hay gente que colecciona porque le gusta mirarlo ahí. Hay de todo. Tener 1000 hijos, de verdad, ¿no? Yo es que llegué a un momento que dije, fue casi sin querer, me voy a hacer una compañía entera. Y cuando ya tenía más de una compañía, de repente me di cuenta que tengo más de una compañía. Y si nos intentamos hacer el capítulo, no, es demasiado. Todavía me estoy planteando. Guille, ya para... Para lo que queda, pues te perdías al río. A ver, Ote dice que dentro de poco tendrá que echar a sus padres de casa para poder meter más minis. Es una buena opción, tío. Yo he hecho la mía. Literalmente dije, mamá, vete a vivir con tu novio. Yo me voy a vivir solo. Y feliz ella y feliz yo. Muy buena decisión, Guille. Bueno, vamos a ver. Lo malo es que me encasquetaron a mi hermano y la habitación de bici del juego ahora la ocupa mi hermano. Pero cuando se vaya para la uni, ya no habrá habitación de mi hermano. ¿Pero tú te crees que va a ir para la uni? Sí, sí. ¿Estás seguro? No, 100% seguro. Mi hermano es uno de los tíos más cultos que conozco. Barretas, pero culto. Es culto y ecologista, ¿no? Le da el verde. No. Sí, exacto. Le da el verde. Ahora mismo está ahí estudiando. Está estudiando. Sí, tiene exámenes el fin de semana. Bueno, el fin de semana no, el viernes. Joder. Ya huele a peluquería, señora mayor. Ya has metido la laca. Sí, ya la he metido la laca. Ya está. Mañana. Pues yo estos ya los doy por terminados. Mañana es primate y ya listos para meterse en la cajita del Conquest. Uh-huh. Ya tengo por fin un mapa de juego de Conquest. Con la escenografía casi toda ya hecha. Bueno, está mal, ya he finiquitado unas cuantas cosas. Isaac, ¿sabes que te digo una Dime. Cosa? Maldigo el momento que me puse a hacer Metal No Meta. ¿Por? Qué duro. No estoy acostumbrado, me cuesta. Llevo una semana pintando una mini.
Bienvenida a mi mundo. Bienvenido al mundo de... para que me la critiques, pero... Bienvenido al mundo de 300 euros, pero ¿qué dices? Pues eso es lo que vale. Tú estás pagando por lo que yo sé hacer, no por lo que hago, sino por el conocimiento que he desarrollado para aplicar estas técnicas. Y por las horas, obvio. Sí, eso también. Nada, yo no tengo nivel para cobrar, ya lo sabéis, señor. A ver, es una broma. No, pero a ver, son 300 pavos por una 28 milímetros y hay gente que los... ¿Los cobra? Los paga. Y gente que los paga. Sí, 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 ¿no? sí, lo sé. Los 5 Mephistons de Roy dan fe de ello. ¿Los vendió 300 pavos cada uno? Más o menos, sí. ¿El que los Mephistons? Ajá. ¿Y qué les hizo? Pintarlos. Hacer así, con el pincel. 200 o 300 euros, seguramente. Ay. ¿Por cada uno? Sí, claro. ¿Hay fotos? Lo subió al canal, y, o sea, lo subió a Instagram y estaba haciendo tutoriales de cómo se pintaron por paso. Ya lo está pintando la cucaracha, digo, el cochecito de plaga. Que está, está preparándose para el no-retreat. No Retreat 9 con Death Guard. Allá que va. Le echan un ojo. Y yo que voy con miniaturas sin despintar a mi siguiente torneo. Te sientes sucio. Yendo con miniaturas sin despintar. ¿Dónde he puesto yo la tapa? Ah, está aquí. Vale. Cuando vean los ángeles oscuros naranja dirán, ¿pero por qué son naranjas? La tapa de mi paleta húmeda. Hala, ya está sellado. Ya la pintura se queda... Que por cierto, señor Milijo, ¿cómo ha visto usted el suplemento nuevo para vosotros? Lo hemos comentado varias veces por el grupo de WhatsApp. 2.500 mensajes al día, os odio. Sí, somos así de majos. 2.500, o sea, no tengo ya grupos de WhatsApp suficiente para que me... 2.500 mensajes al día... En un grupo de WhatsApp de Marines Espaciales del Caos, que debe haber como 40 personas y solo hablan 3. Sí, cierto. Menos mal que solo habláis 3. Madre mía. Pues en el grupo de Mil Hijos lo estuvimos comentando y yo creo que ha dado muchas herramientas para... Pero un montón. O sea, básicamente 9 maneras diferentes de jugar ejército. Qué guapo, ¿no? 9 cultos, 9 maneras... Y por cada culto una estratagema, una reliquia y un rasgo del señor de la guerra. Si mal no voy a... Entonces esto te lo feliz, resume, ¿no? Te lo resumo, son muy putos. Pues, yo estoy hacerte, muy feliz con ese... Desde hacer teleporte de 3 a 4 unidades en turno 1, de añadir uno a los castigos de las mortales que hagan. 3 o 4 unidades en el turno 1, vamos a ver. La de los Rubricae que se infiltran. La de los Fangors. La de los Fangors que vas a teleportar con la reliquia. Y el dado de 3. Y luego un Land Rider con 2 escuadras de Rubricae, ¿no? Básicamente. No, el dado de 3. Puedes hacer un dado de 3. Pues un dado de 3 Land Riders con 2 escuadras de Rubricae dentro cada uno. Y no. Lo estuve manejando con un par de compañeros y lo he estado testeando. Así ficticiamente sobre papel, porque no he podido jugar. Pero estoy pensando meter 3 leviatanes de Forge ya. Y ir haciendo teleporter. Pero la mía acojona más. Cuando de repente te plante el ejército, te plante 3 Land Raiders en la cara. Que da igual, no asalta. Pero un leviatán con 2 armas de cuerpo a cuerpo. ¿Cómo que el Land Raider no asalta? Porque no va a asaltar el Land Raider. Pero no hace tanto daño como puede hacer un... Ya lo sé, pero bueno, oye. Pero tú has dicho que no asalta. También se está manejando el pillar una de 20 rúbricas, que son 400 puntos, ojo. Sí, sí. Sin lanzallamas, no. Con las vueltas. No. ¿Por qué no? Las puedes mover. Los agresores más potentes del juego. No, pero la cosa es los teleportas. O sea, se infiltran antes de la fase de movimiento con bolters y aplicar la estratagema del bolter. Y haces 2 fases de fuego rápido con ellos. Que son 4 disparos. Claro.
Disparas cuatro veces realmente. Son 40 tiros. No, son más. Tienen fuego rápido... Claro, 80 tiros con ellos. Tienen fuego rápido 2. Si haces 20 rúbricas, son 10. ¿Los rúbricas tienen fuego rápido 2? No, hacen 2 disparos con el fuego rápido. Claro, son 20, son 40 tiros, 2 fases, 80 disparos. No, 40. ¡Qué monos! 80, o sea, 2 fases de 40. 2 de 40, sí, eso sí. 80 disparos. 80 disparos. Y si es así, no se mueven. Los exterminadores del escarabajo oculto son más aún. Es como lo que te decía, sí, pero... yo, los agresores de los armas oscuras ahora, con una letanía, los puedo mover sin y se siguen beneficiando de estar quietos, aunque los mueva. Entonces te disparo toda la cadencia de disparos del agresor dos veces, repitiendo los uno, en movimiento. Ahora, que por ejemplo... además puedo avanzarlo si me gasto un punto de mando, avanzarlos. Disparar, cargar en el mismo turno. Sí, eso sí es una cosa. Como, si no, unos, hubiese, como si no se hubiese movido. De todas formas, pienso que los melijos no van a subir en el meta. Sí, van a quedar donde están. Los ángeles oscuros sí, porque estaban en el fondo. No, los melijos, digo, los melijos. Bueno, los ángeles oscuros sí, porque estaban. Vamos, nadie jugaba ángeles oscuros, jugaba otro capítulo porque estaba mal chutado. Los melijos se van a pasar al. A no ser que se hagan alguna lista de sopa aprovechando las normas que no están cerradas del todo. Stack Workshop, una FAQ. Sí, sí, pero a todos os han quedado, a todos os ha vuelto loco cuando salen las listas del LBO y no sale ni un puto ejército de Night Lords. Y todos, pero 20 poseídos y todos, pero ¿qué coño? Ni un solo taca-taca, pero ¿qué han coño han visto? Sí, sí. Pero luego las ves y funcionan. No. Luego a ver si funcionan. No, todo el mundo diciendo poseídos, poseídos, que yo siempre he jugado poseídos. Digo, mira, os infla hostias y me quedo solo. Yo soy el único que tiene informes de batalla con poseídos. Yo. Esto es lo que pasó cuando salieron los Night Lords y ahora todo el mundo juega rúbricas. Ahora todo el mundo juega rúbricas. Y todo el mundo va a jugar rúbricas y escarabajo oculto. A ver, yo voy a ser sincero, señores. Pretender que a un torneo no vas con lo que está roto para jugar a romper. No, Guille, si es que no lo entiendes. Es que los Night Lords están rotos y nadie los usa. En el Elbion nadie ha ido con Night Lords. Los señores de los cráneos están rotos y nadie ha ido con los señores de los cráneos. Nos hemos quedado todos como diciendo, ¿20 poseídos? ¿Hola? ¿Qué coño hacen 20 poseídos normales en las listas, en teoría, top? Y yo sigo sin verlos. Los 20 poseídos en la lista top, pero bueno, allá ellos, a ver qué consiguen hacer. Bueno, baja de precio, ¿no? Sí, sí, que están baja de precio, pero siguen teniendo ataques aleatorios, siguen necesitando 859.999 bufos y luego que te lleguen, que siguen siendo una herida. Pero puedes hacer los... sí, que no les puedas disparar, si no es lo más cercano. Menos 2 o menos 3 al impactarles y tiras avance inmunable de 4 más. Vale, felicidades. Pero que siguen siendo unos poseídos, que tienen una herida cada uno. Si me dices que son grandes poseídos, todavía. Y que son de los Night Lords, que no, o sea, de la Legión Alpha, que no son de los portadores de la palabra, que por lo menos tienen alguna estratagema extra, etcétera. Pues los milijos yo creo que se van a quedar en el narrativo. Les han dado herramientas. Yo considero son muy trolls ahora. O sea, te viene un ejército de melijos puro, con rúbricas, aunque sea full rúbricas. Es que te van a venir te ahora. Te van a venir ahora Príncipe Demonio y 2 Exalted Sorcerer y Ahriman. Y todos con un más una castear. Sí, sí, te la puedes liar muy, muy hardcore. O sea, yo lo vi y dije, ¿qué es esto? De hecho, la cosa es que puedes meter ya brigada de melijos. Te dan los puntos para meter una brigada de melijos. Y el tema es que ahora... Y con rúbricas, que dices, bueno, es que vas con zango. No, vas con rúbricas. Bueno, yo os digo... Con zangor no te llega, ¿eh? ¿Eh? Con zangor no te llega. Con zangor no te llega a brigada, pero con mil hijos sí. O sea, con rúbricas sí. Porque los rúbricas los vamos a seguir usando en unidades de 5, excepto esa que queremos que en turno 1 vaya con los bolter. El tochatrón.
Y bueno, y espérate que no le metan lanzallamas, que hay gente que se le meterá lanzallamas Hola. y irá. Voy a muerte. Hola. El problema es que desplegar a 9 pulgadas del enemigo, de la zona de despliegue del enemigo, si el otro coge el metro en condiciones, te quedas fuera de rango. No, le metes un quart time. Sí, pero tienes que llegar. Tienes que llegar. A lanzarlo. Ah, bueno, no, espera, que eres mi hijo. Hola. Son 6 pulgadas más. Sí, no he dicho nada. No he dicho nada. Ya está. Sí, 20 lanzallamas, sí. Ya me has dado. Perdón, discúlpame que siempre me olvido que son chetos en todos los aspectos. No, a ver, no están rotos. O sea, no están rotos en el sentido de que no rompen el juego. He dicho chetos, que son engañosos, lascivos, perras. No he dicho que estén rotos. Vale. Que son unos guarros. Son unos chetos. Es un ejército que hacen trampas en la magia. Es un ejército que ahora más que nunca, si la gente coge el símil del Magic, es un ejército de control. Pues es un mazo controlero. Tú sabes que en junio es mi cumpleaños y para junio tengo que tenerlo encargado para ti que me pintes un ejército de mil hijos, ¿verdad? Aunque sea enterito. Enterito. Ya veremos. Paso a paso, piano a piano. Piano a piano. Sí, yo voy a ver hasta junio cuánto dinero hago y a ver si me puedo dar un regalo de cumpleaños en condiciones. Pues dime cómo los quieres y hablamos del tema. Por lo menos, hombre, es que ya tengo claro. Ahora ya sí, por cojones, el Star Collecting cae. Porque no tengo ni Ariman, ni los nuevos Rubricae, ni a este, ¿cómo se llama? Ni a... ¿No tienes el Ariman, tío? Pensaste que tenías el nuevo. No tengo ni el nuevo ni el antiguo. El único no, el que antiguo tenía... ya sé que no lo tienes. No, ni el nuevo ni el antiguo de metal. Ah, vale. Ni el otro. El otro lo tienes tú, pero no tenía ninguno de los Ariman. Ostras, pues. Te haría un Star Collecting. Claro, me acabo de cagar en la miniatura lo que no está escrito. Se me ha ido el delineado. Todo se puede arreglar con agua. Pues no. yo creo que mil hijos ahora se ha convertido en eso, en un ejército. Si antes era controlero y necesitabas pensar bien las jugadas, ahora con tanto hechizo, que tienes que estar a tantas pulgadas para que el hechizo llegue aquí. Y con el exalte por el flanco izquierdo tienes que moverte para que le alcance el hechizo a las rúbricas. ¡Buah! Te vas a volver loco para jugar mil hijos. Yo no es por nada, pero yo sé de más de uno que se va a cagar en nuestros muertos porque a las 3 menos 10 de la mañana estemos hablando de cosas interesantes para ellos, como puede ser tácticas, abusos y demás glorias de los mil hijos, después de haber hecho, pues eso, chipping y demás historias y weathering y seguir dando capapas aquí a los... Culpa tuya, me tiraste la lengua. No, yo que va. No, Julia. Este es el regalo especial de Tertulia Warhammera para todos los que están todavía en el directo enchufados. Yo solo os digo. Así cuando lo vean en diferido dirán, coño, me quedo hasta el final. O no lo han visto. Y no lo van a ver. Será nuestro secreto. Yo con los ángeles os recomiendo que han mejorado mucho, mucho. Los términos son vuestros amigos. Este es, como digo yo, el contenido exclusivo, ese de que no es de pago, pero que es exclusivo porque solo hay ciertas personas que lo ven, que son los que se tragan los directos enteros, sí o sí, en directo o en diferido. ¿Cuántos quedamos? Pues ahora mismo hay 62 y en Twitch hay unos cuantos todavía, enchufados. Tenemos 9. Está bien. Más enfermos que nosotros. Pues eso, se han convertido en un ejército que llevándolo solo... Ahora tienen menos posibilidades de soquear. Yo creo que el enfoque que están sacando todos es que no sopees, ¿eh? Y no, sí, Warsaw se está centrando en eso, en que no se hagan sopas. Pero antes decías, bueno, me gasto X puntos para tener mi destacamento de mando supremo de mil hijos y tengo acceso a un huevo de poderes. ¿Cuándo es tu siguiente torneo para probar Costa? ¿Mi siguiente torneo? El Club Gua en Barcelona. Verano. O sea, todavía tienes tiempo para afilar listas. No. Yo voy a ir con mi lista afilada, o eso creo yo, sin testear, porque mi siguiente torneo es el 29. ¿Cómo crees que fui ya a Talavera?
Ah, bueno, espera. Yo no voy, voy sin intenciones de ganar. Todos sabemos que si viene Nelson, que viene de Tenerife, va a ganar él. Aquí nadie es mejor que Nelson jugando. No se pegó el 90% de Talavera de segundo en la clasificación individual por algo. Yo creo que el texto está sobrevalorado. Pero yo creo que no voy a quedar último, lo cual está bien. Yo fui a Talavera pintando la noche anterior y sin haber probado nunca la lista. Bueno. Y no me fue tan mal. Ya sabes cómo fui yo. Y no me fue tan mal. Yo a Talavera fui a sacar 16 puntos por partida. Ese era mi objetivo. Algunas veces lo cumplí, otras veces di paliza y saqué más, y otras veces saqué 3 puntos. Ostras. Pero tío, no, esta partida no. Max me vio lloriquear. La culpa fue tuya, que te dejaste mis dados en el hotel. Sí. Jodas. Fue completamente mi culpa. Porque, bueno, yo te lo conté en su momento. Turno 1, disparo con todo y le mato una moto. Ahí es verdad, sí. Y para colmo él me baja 2 de motos y un arca. Media lista me voló en fase psíquica para colmo, porque me lo hizo mortal. Yo tenía un machete por ahí. Llevaba 1000 hijos, ¿no? No. Arlequines, tío. Arlequines. Drucari en general, porque llevaba de todo. ¿Te puedes creer que aún no he perdido contra los elfos del espacio? ¿Ni contra Tau? Yo solo perdí esa, tío. Contra los elfos del espacio. Yo es que juego mucho contra Tau para no perder contra Tau. Alguna vez vas a perder. Además, yo tengo la teoría de mejor no ganar siempre contra quien juegas todos los días, porque si no, nunca más voy a jugar contigo. No, he tenido bastante variedad de contrincantes después de Talavera. Y he podido ir testeando cosas. Ahora tengo que ir testeando sobre la mesa lo nuevo de mil hijos. Que ya te digo. Hombre, eso sí, a mí eso me ha... Extenso. Se me ha, en un fin de semana he pasado a tener esto encima de la mesa para pintar, a montar esto, a necesito más moto con 9 no me dan. Pues ¿sabes qué me pasa? Que yo ya he terminado el busto y los encargos que tenía pendientes, estoy libre. Pues a pintar. Ahora puedo pintar cosas para mí. ¿Qué tal va el curso todo esto? ¿Se está llenando o no? Pues de momento queda un poquito menos de la mitad de plazas libres. Vale, os recuerdo, los que estéis por aquí, que si vais a estar en Barcelona en ciertas fechas, va a haber un curso de pintura de 2 días. Uh-huh. Muy majo, muy bonito. Hecho por aquí el señor. De los groupies. Y bueno, pues vamos a enseñar chipping, weathering, no metallic metal y true metallic metal. Y bueno, cuero, cómo hacer cuero realista desgastado, por ejemplo. Y no lo patrocina Green Staff. Sí. Está muy bien. Y que nos está enviando más cositas. Qué guay. Para enseñarlas. Mola. Y bueno, pues eso, los que les apetezca o algo, pues se pongan en contacto conmigo vía Instagram, que el link está abajo. Pero abajo del todo, ¿eh? O sea, la descripción la abrís y vais bajando con el dedo. La descripción kilométrica de Max, que ahí cuando se puede perder. Bueno, vale, os cambiaré, os pondré un poquito más arriba para que dejéis de llorar. Qué nombre, que no va por ahí, coño. La cosa es esa, la cosa es que cuando yo os envío a la descripción de... Está abajo de la descripción, abajo. Podéis leer todo lo que hay antes, si queréis. Todo lo que hay antes es importante, tío, también. O sea... No, si yo no digo que no, pero es enorme. Tiene su importancia. Oye, chaval, yo me curré mi texto. No tengo la culpa de que YouTube me dé una de texto en predeterminados. Toma. Para todos los vídeos. Me ahorro de escribir. Ay. Es rara la sensación de quedarse sin trabajo, tío. Es que llevaba sin parar un año y medio, ¿eh? Ya. O sea, ahora mi pregunta es, Isaac, ¿sigues teniendo ganas de pintar? Joder, sí. Ah, bueno, pues entonces, bien.
Me quemé al salir de Talavera. Al salir de Talavera me dije, este mes no pintes. Porque llevaba todo el verano en plan 12 horas cada día. Y después de verano dos o tres encargos más y pintar todo mi ejército desde cero. Bueno, No, eso es montar y duro. pintar el ejército Eso desde cero. es muy duro. Yo, bueno, tú viste la calidad de pintado que llevaba el ejército con el que fue Talavera, ¿eh? Menos mal que no era tuyo, si no te pego. Dios, eso. Luego me enteré que lo había pintado con una servilleta. ¿Cómo? Guille, te recuerdo que estuvimos a las 11 de la noche comprando en un estanco pegamento Sí, tío. por si venían las Sí. miniaturas rotas. Que vinieron. Que Efectivamente. vinieron. Que menos mal que fui previsor. Sí, que No, no. se utilizó. Se Que utilizó. fuiste previsor, no. Que ese estanco estaba ahí. Que Sí. ese estanco mágico estaba ahí. Ah, sí, también. Ay, Dios. Qué maravilla estanco. Sí. Qué Está maravilla de abierto 24 cervecería. horas. Oh, la cervecería. Oh, Dios, sí. Qué Les bonito. estuve acosando durante todo, toda la edición de Talavera. Fue esa cervecería todas las noches. A mí Incluso las que las me noches que había tenían. gente cansada por ahí que se quería ir a dormir, pues esas también. A mí me tenían a régimen de dormir, que mañana hay que ganar. Pues te puedes creer que fue el jueves que dormí, nada menos. Viernes fue el día intenso. Salimos por la noche, ¿no? Sí, salimos por la noche. Sí. Ese fue decir, fue el día que no me detuvieron a, mira, vamos a dormir, que mañana hay que levantarse temprano. Pues el viernes yo no dormí. Del sábado al domingo tampoco. Y ya dormí en casa. Y las mejores partidas fueron las del sábado, tío. Sábado fueron las que mejores me fueron. A ver, yo hice lo que pude. Es verdad que la primera partida barría al pobre chaval. Pero bueno, sabemos que la primera partida es muy aleatoria. Le saqué 37 puntos. No, la primera partida a mí fue mi... Quedé 13-9 ganando. Es Y que fue la más... primera partida es muy aleatoria. Te puede tocar un equipo muy, muy bueno o un equipo que fue a No, divertirse. no, no. Estos eran Astrategas 2.0, creo. Los míos no me sé el nombre, pero iban vestidos de unicornio. Y el chaval, pues, no sé si iba un poco pez en el tema de mover y tal. Bueno, iba lento, pero no con mala intención, no con intención de taming, ¿sabes? Y fue una partida, la partida que seguramente más de las que más he disfrutado, sino la que más del GT de Talavera. Y luego me regaló su dado y bueno, una partida estupenda, la verdad. Yo, la verdad, la primera partida, pues mira. Pero luego cuando me encontré la segunda partida contra hermanas y contra estos que disparan contra, que son especialistas contra Xenos. Ah. La Deathwatch. Deathwatch. Deathwatch, sí, no me acordaba. Pues gané de una diferencia de 15 puntos, puede. Y la tercera fue contra Tau. El Tau me intentó hacer trampas. Se me subió la mosca a la nariz y dije, a partir de aquí voy a por todas. Y luego ya partidas de diferencias bastante más grandes. A mí me mandaron a todos los helters de Talavera, los toqué yo. Yo no repetí ejército, tío. Yo menos en una partida, no, en dos partidas que me vinieron con sopa caótica, todo lo demás menos la última fue Eldar. La última fue Guardia Imperial con hermanos de batalla. Pero vamos a tenerlo claro, a mí me mandaban a un rival chungo. Que espadeara con él lo que pudiera y ya los demás sacaban puntos. Yo, mi idea era sacar 16 puntos por partida.
La partida más difícil fue contra Bayor, de la voz de Horus. El tío iba con culto y Yo fui a ver qué estaba con tres dentro. vultures. Justo en ese momento me paso por allí y lo veo con los tres vultures y era como, ¿qué coño? Sí. Y venganza por Cadia. Y el estilo es haciéndote venganza por cada día, eso a mí me Sí, rompe. tío. Ay. Es verdad la cara que os quedó a todos cuando os metía venganza por Cadia o con tres Vulture. Hey, tío. Ay. Me sorprendió por todos lados. El tío jugó muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya Hombre, a mí era me el sábado por sorprende la tarde, porque. estábamos muy cansados y se notaba. A mí me sorprende, Isaac, porque yo no. Aquí donde yo juego, pues no conozco a nadie que juegue con Jhin Steelers y no he jugado nunca con Jhin Steelers. Y no lo tenía en muy alta estima como ejército, pero. Pues joder. Bueno, Bien. ahora no tanto. Cómo se nota que tú no te has visto el vídeo en el que la calva se trae al Koblenz y están ahí contando todo lo del justo de Jhin Steeler y a los pobres se les cae la baba de la emoción? Y eso es antes de que las facts y demás historias, cuando estaban todavía más hijos de puta que ahora. Yo solo te digo que a Paco, el chico que llevaba bien estilo de mi equipo, lo lanzabas con todo lo que lanzabas y el tío lo comentaba. También No, porque es muy, y muy ahora han buen vuelto a jugador, bajar. vamos. Ahora han vuelto a bajar otra vez. Porque me parece que las cargas de minería son más caras. Y hay ciertas cosillas que les han subido puntos. Sí, Pero bueno, voy a en hacer un realidad. pequeño, voy a hacer un pequeño break para responder aquí al chat. Si vas a despintar una figura y es de plástico, puedes usar alcohol isopropílico, que es el alcohol de curar las heridas, ¿vale? Lo puedes meter la figurita y raspar un poco con un cepillo, o puedes mojar un cepillo de dientes viejo que no uses y empezar a frotar la figura y vas a ver cómo sale. A Va ver, a salir todo menos la imprimación. Max, Después, dime. Espérate, ten cuidado con el alcohol y el plástico. Alcohol Espera, el isopropílico. plástico. Alcohol de 96 del que compras en el chino, lo metes. Ese, el de las heridas. Ese es Lo metes. etílico. Es el ese, lo metes en la. En el microondas un poquito No, hasta no, que no, no, burbuja. no, no, no. No, Deja no, hasta que el microondas. burbuja, luego metes la miniatura ahí y desaparece toda la pintura. Vale, vamos a no meterlo en el microondas. No sea que tu microondas tenga algún problema, que esté picado y suelte chispas y el alcohol prenda y se líe parda. Vamos a meter la miniatura directamente en el alcohol, intentando que el alcohol no esté congelado. ¿Vale? Y debería salir sin problemas. Luego tienes también el asunto de que si le echas Cristasol, ¿vale? Que es un a modo diluyente, pues si tienes Ciren en casa o Airflow Improver, te debería funcionar igual de bien. Y el blanco, yo sí que buscaría rodamientos de estos inoxidables. Y se lo echaría para que mezcle bien la pintura dentro del bote. ¿Vale? Con eso debería funcionar perfectamente. Los blancos y los amarillos son los más hijos de puta, tío. Y luego los metalizados. Yo ahora estoy pintando el amarillo. Mira, con metalizado nunca he tenido demasiado problema. Yo, sí, pues mira, yo tengo aquí el layer este, el Stormhost Silver. Tengo, o sea, todos los layers de los metalizados de Workshop. Todos los tengo completamente separados del diluyente del moco de abajo. Y Eso le suele pasar. todos los tengo con una pelota de hierro, o sea, de hierro de anti, vamos, de la mierda esta. Sí, de acero. Y cada vez que los voy a usar, fácilmente mis 4 minutos haciendo ahí las maracas hasta que consigo que fluya bien. Porque soy un puto vago y no quiero meter un palito a remover, ¿vale? Básicamente porque luego toda esa pintura, casi toda esa pintura se pierde. Vale, Rune Pero, Fantasy Steel está perfecto. pues No el... está dividido. No, yo tengo algunos que sí, que Mira, tienden mira, a mira, está tan pastoso que no se oye ni la pelota, ni la piedra, ni la bolita. De lo pastoso que está. Ahora, con fuerza, ahora se suelta. Ahí. Mira, Aitor no, Isaac. Ah, Sí. sí. Esto. Que tienes que empezar y estar aquí media hora. Luego también es interesante que si Sí, no porque es pintáis. un hijo de perra es el Runefang.
también el RuneFan. Si no pintáis a menudo, si no pinta, o sea, si no pintáis todos los días, por decirlo así, o tres veces por semana, una cosa así, muchas veces os dirían, agita todas las pinturas que vayas a pintar antes de pintar y así podrás pintar con ellas. Ahora ya es un dorado. Entonces, pero antes era... el asunto es que cuando son cuatro figuritas, pues no hay ningún problema. Pues pero, fíjate que tengo dos. Pero cuando quieres pintar, cuando son tres pinturitas no hay problema, pero cuando necesitas cuatro o cinco docenas activas, pues a lo mejor acabas con los brazos reventados. Hay unos cacharros que son agitadores de laca de uñas que os funciona y que valen nada y que se pueden poner y que enganchas el botecito y se agita. Pero lo más fácil es que compréis bolas de rodamiento inoxidables y lo metáis en el botecito. Ya sea de pipeta de goteo, Army Painter, Vallejo, Scale 75, como los en de... En Scale hace falta. Como los es de hueso. Vital. Dime. En Scale sí que es vital tener la bolita. Sí. En Workshop, a ver, chicos, también pensar una cosa, o sea, de metálicos en Workshop no hace falta ir tal layer. No. Pero ya que los tienes, pues los usas. A ver. Yo, por ejemplo, el RuneFan Steel nunca lo he usado. Lo tengo, lo he abierto, pero nunca lo he usado. Yo voy a ser sincero, los plateados no los puedo pintar con Workshop. Ah, y una cosa muy importante que me habéis preguntado muchos. Por favor. ¿Sabes por qué? Porque tengo este. Por favor, mira, por favor, ¿vale? Todas las pinturas de Citadel que venga la palabra dry, ¿vale? Dry, no es que la pintura venga defectuosa porque literalmente parece un guiñapo y que parece que está defectuosa, ¿vale? Está perfecta. Es así. Dry significa seco, ¿vale? Es una pintura que viene para hacer pincel seco. Es una pintura que viene para que cojáis el pincel, lo golpeéis contra esto, porque esto parece una esponja, lo golpeéis contra esto sin hundirlo, sino que las cedras del pincel se empapen un poco, le hagáis dos pasas sobre una servilleta para descargar el posible exceso y ya apliquéis pincel seco, ¿vale? Están diseñadas para que perdáis el mínimo de pintura posible. Esta sí que está bien pensada, el mínimo de pintura posible en la servilleta, sino que hagáis el pincel seco en condiciones. Ahora, eso sí, como cualquier otra pintura de Citadel, abrid, coged y cerrad el bote, porque aunque parezca que está seca, esto tiene cierta esponjosidad. Como dejáis esto abierto, se seca y cuando esto se seque, ya le podéis echar cristasol y rezar a los dioses oscuros del caos, porque el cristasol tampoco es que vaya a trabajar mucho con esto, ¿vale? Lo digo porque ya ha habido tres personas que me han dicho, mira, es que no sé si he hecho algo mal, si me ha venido el bote defectuoso, si tengo que quejarme a Salvat, y es, no, es que la pintura es así. Esto es así, ¿vale? Y, por ejemplo, si queréis el Rizar Rust, que esto es para hacer difuminados de esto, ¿cómo se llaman? De óxidos, ¿vale? Si esta pintura, cogéis un poquitín de esta pintura y la mezcláis con 7, 8 partes de agua, ¿vale? Lo que os queda es un chorro de color naranja que cuando seca parece como si la óxido... Si hubiera caído de cualquier sitio donde ponéis una rendija o una rejilla o lo que queráis, os queda esa pátina típica de óxido cuando se lo lleva el agua y se queda ese agua ferrugosa, ¿vale? Y puede ser bastante interesante. Si me permites, ¿puedo hacer un llamamiento totalmente egoísta en tu canal? Sí, perdóname un segundito. Stigma sí que viene en el folleto. Justamente en ese fascículo venía la explicación de las pinturas dry, con el ejemplo del pincel seco y demás. Otra cosa es que la gente no se lea el fascículo, solo coja las miniaturas y a correr. Haz el llamamiento. Gente del canal de Max, ¿vale? Pínchame, que se me vea algo. ¿Vale? Gente del canal de Max, necesito. Si tenéis por cazabotes de estos. ¿De los antiguos? Sí, sobre todo este. Mithril Silver. Se me está agotando, ¿vale? Yo vivo de este metálico. Este metálico es mi vida.
Tú sabes que yo tenía ese... Este metálico. Yo tenía ese bote, pero... O sea, yo tenía ese bote. Yo tenía ese color, pero sabes que yo tenía el bote de rosca. Sí, si alguien tiene un Mithril Silver por ahí, por casa, que... Aunque me lo quiera vender, da igual. Pago, yo pago. Por este metálico pago. Podéis aprovecharos de mí, pero por favor, si alguien lo tiene, que diga algo. Yo no lo tengo, lamento informar. Me cago en todo. ¿Y no te vale el plata de Army Painter o de Vallejo? No. Si son muy parecidos. Yo lo... Ya lo he probado. Dime destino el de rosca, pues ya sabes, vamos a hacer tratos, colega. Yo lo tengo de rosca, ¿ves? Otro que lo tiene de rosca. Lo que pasa es que el mío de rosca se secó, creo. O me lo acabé fundiendo, una de dos. No, hay una gama... Bueno, está la gama de plateados, de metalizados de escala 75. Si consigues salvar un rock... pues mira, con una mezcla de... Bien. Airflow, Improver, Cristasol y unos rezos a los dioses del caos... A lo mejor... Me gusta mucho este. Primero, porque cuando yo compré este bote de metálico, no hacía lo que hace este asqueroso. Que se separa el diluyente. Que se separa el diluyente. Eso es lo primero. Luego, este parece purpurina. Y este da una capa suave metalizada. Sí. Que es... Es la leche. Simplemente la leche, mira. A ver si enfoca la cámara. Para que se vea bien. Me voy a pinchar y vamos a enfocar. Si miráis, metálico, este es lo que sobra del... No se verá muy bien, pero... Te veo los dedos, que los tienes pringados. Sí, sí, es el rollete. Es el... Mirad, la pátina. La pátina como muy... Ahí está. Una pátina que es como muy uniforme. Ajá. Mientras que el otro metálico, cuando lo uso, a mí no me da esta sensación de... ¿Y el nuevo que sacaron de cromo? No me da este rollete. Tiene como textura el antiguo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 lo sé. Este nuevo es como más líquido y es un plata más... No sé, yo lo encuentro gran diferencia. Es un plata como demasiado brillante. Refleja mucho la luz. Pero no termina de ser lo mismo. Sí. No hay que... Ves a una tienda de maquillaje y pilla sombra de ojos plateada. Es una opción. Es una opción. No, no digo no. Es una opción. Un poco cara la opción, ¿eh? No sabes tú, ¿eh? No sabes tú lo que le van a pedir por un bote de Mithril Silver. Que eso está ya más descatalogado. No, si alguien lo tiene en buen estado, lo compro. Pues joder, que si lo compro. Te has puesto a buscarlo por eBay a ver si algún loco... Algún loco habrá. Lo ha colgado. Pues iré mirando. A ver. Parece que todas las pinturas de Warsaw son made in China. Seguro que alguno se ha quedado con la patente. Bueno, pues yo creo que ya sí que sí vamos a cerrar este directo, que ha sido una maravilla el haber estado con vosotros durante su puta madre, 3 horas y 50 minutos. Joder, cada día vamos a más, ¿eh? Son las 3 y cuarto de la mañana, yo tengo que levantarme en 4 horas para llevar al niño al cole. Ha sido una maravilla. Gente, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Ha sido un placer. Si no os habéis dejado un pedazo de like, no sé a qué estés esperando, apretad el botón, suscribiros, compartid, dale me gusta. Visitad en la lista de descripción, ¿vale? Abajo del todo, abajo del todo hay un montón de gente con canales o cuentas de Instagram. Sobre todo las cuentas de Instagram suelen ser pintores y cosas así. Un tal GLH Miniaturas, que está GL Miniaturas por aquí y tal, que puede que sea interesante lo que os ponga o no. También está un tal Roy, un tal Antonio Peña, alguien llamado Dark Grumpy, que está así con las barbas y con una diadema de unicornio. Muy, muy, muy especialito él. Y que puede ser muy interesante todo lo que podéis encontrar por allí.
También os aconsejo que echéis un vistazo al canal, a las vistas, reproducciones y demás historias, que tenéis por ahí tarjetas y tal. Y que si queréis apoyar el canal, pues podéis hacerlo desde vuestras compras por Amazon, usando los links de afiliación que están abajo, hasta si no compráis en vuestras tiendas amigas, porque da la casualidad que no tenéis tiendas amigas, tenéis los enlaces de las páginas principales inglesas con los mejores descuentos, estáis viajando por ahí. Y como diría el señor Azofra, aquí lo tenemos, pintad, cargad, escribid, publicad, ya sabéis, todo hay imperativos. Y nos vemos hasta el final, se aguanta hasta el final. Nos vemos en otro vídeo. Gracias por todo. Lo único, recordaros también que tenemos los sorteos de Mortal Realms y Conquest a final de mes. Bueno, a primeros de mes, de hecho. Y a final de mes tenemos el de 200 euros del material del hobby, que sería este de aquí. El mega sorteo que se hace el 28. ¿Vale? Pues gracias por todo y nos vemos en otra. Buenas noches. Happy one. Buenas noches. Guille, Isaac, muchísimas gracias y nos vemos. Chao.